La gana fuera que ahora mismo se viene. ¿Quién está muteado, yo? Cuando me digáis. ¿Sí? ¿Ahora se me oye? ¿Tengo que repetir todo? Sí, repito todo. Pues hola, hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidos. Estamos aquí en el Temple, la segunda parte del Temple, concretamente el Top 64, que recordamos va a ser entero Best of 5, todo y cada uno del Top 64. Y vamos a tener a Glutoni contra MWL ya. Soy MT Sergi, me acompaña mi compañero querido Arclemes, la dupla de Mystic Squad Esports. Y es que no tenemos tiempo porque esta partida... ¡empieza ya! ¡Ahí vamos! Y aquí empieza ya la primera partida, MWL contra Gluto. Ahora mismo, no sé, es que... puede pasar. Ha pasado ahora todo tan rápido que no tenemos ni palabras. O sea, sí, ahora mismo sí, vemos que ni se están tocando. Sí, o sea, esto va a ser mucho neutral, mucha paciencia. MVL va a estar buscando constantemente, pues eso, ¿no? Conversiones de platanito, conversiones básicas de algo de daño. Pero es que el problema es esto, que Wario, cuando entra, entra muy fuerte. Entra muy fuerte. Por ahora, 39% de MVL está en la parte central buscando algo de neutral. Aquí el neutral concretamente le hace ganar el neutral, pero no saca chicha, no saca chicha. Hay que ir con cuidado, hay que pillar esa... esa ejecución, ¿eh? Estamos ejecución viendo ahora mismo clean, que Gluto consigue agarrar a MWL. No le está dejando salir del borde. Y ese downer podía haberle costado bastante caro a MWL. Sí. Vemos que ahora mismo intenta darle con los aplausos. No lo consigue. Ahora mismo están peleando ahí por el stage control. Sí, a ver, están todo el daño se va a ocurrir en neutral, básicamente. A no ser que pase alguna cosa loca, tipo, yo qué sé. Glutoni ahora es cuando va a empezar a tener a Didi offstage. Y creo que ha querido coger la banana. O sea, hacer dash A y la ha salido sin querer un F smash de mis input. Ahí va, MVL puede aprovechar, le da un F til, le deja la parte derecha, cuidadito con el fire, le deja offstage, MVL haciendo daño, le deja Zyre, no está cayendo. Will esquivo será, bueno, un punish, pero bueno, buen baiteo. Le hace un poquito más de daño. Glutoni está exactamente casi igual a porcentaje de morir. No sé qué ha intentado hacer MVL, pero le ha funcionado. Ha sido un buen baiteo. Y ahora ese es el problema, el offstage, porque el dire de Wario es tremendamente bueno para ganar a Didi. ¿Qué es esto? MVL está loquísimo. Miren que intenta hacerle eso a Gluto. Yo no me atrevería, la verdad. No, lo ha hecho muy bien. Ejecución perfecta, ¿eh? Tanto Nair como Banana como el Downer. Muchísimo daño en Gluto. Seguramente está a porcentajes ya de caer. A ver, el backer no tiene moto. Se le queda la parte derecha. El F intenta pillarlo. Ahí va la patada. Deja la Banana y el Dire. Madre mía, cómo está intentando abrirle por algún lado. Pero Gluto no deja caer la defensa. Y aquí vienen los problemas, ¿eh? Estamos viendo ahora mismo que MWL se está atascando la kill 170% a Gluto. Es normal. Hay que recordar que es un mensaje pesado. Y Didi, bueno, que tiene muy buena frintata, pero sí que suele atascar al tipo, el hecho de que no tiene tan kill power que para otros juegos. Sí, pero el mayor problema que va a tener Didi ahora mismo es ese brillito amarillo, ¿eh? Ese brillito, eso va a ser fuerte. ¡Venga, va! MWL empieza con ventaja. Recordamos, best of 5, hay mucha partida por todo todavía, hay muchos sets por delante. El mordisquito, 150, a ver, no lo mata todavía, no hay rage en la mesa. Cuidadito que aquí vienen las tramas de Glutoni, ¿eh? Wow. ¿Cómo ha aguantado la moto? Eso va a ser interesante, ¿eh? Que, de la que se ha librado porque ese Apin lo mataba. Menos mal, está que no. Menos mal. Ahí va, esto no es grab, no es grab. Es dash grab, y aún así no sé si llegas, ¿eh? No me ves. Es increíble, bueno, el tip zero que te puede hacer Wario para que no puedas punishar lo que parece punishable, ¿eh? Básicamente. Bueno, pues ahora mismo esto va a ser una situación bastante dura. Estamos viendo a Wario con el pedo full cargado. La verdad es que ahora mismo he estado... es interesante. Ay, no. Esta ventaja no puede ser muerte, ¿eh? Vale, se escapa muy bien, MVL, buen salto. Vuelve con el control del stage, está en el centro. Está ganando un poquito el neutral. Ay. Y le deja fuera, 72%. Vamos a ver si Tony... ¿cómo aprovecha ese borde? Hace un nair y MVL se escapa muy bien. El ulti que se lo castiga. Otra vez hacia la parte derecha. MVL está encontrando muchos problemas para poder atravesar las defensas de Glutoni, ¿eh? Está teniendo muchísimos problemas. ¡Ay! ¡Muerto! Es lo que hay. Es la primera vez que veo el peor que está por la arriba. Bueno, ojo, espérate, que estábamos hablando de esto y MVL le ha metido así una buena confirma. Ahí viene el fire. Escenario para MVL. Está haciendo un poquito de ping-pong con Glutoni. A ver, que no tiene banana, le tira muy bien, esquiva muy bien el ataque. Otra vez en la parte central, está todo el rato luchando. Y quien gana el stage no para de hacerle daño al otro, ¿eh? Sí, al fin y al cabo el tener el control del escenario es lo que determina la ventaja del jugador. Entonces, ahora mismo estamos viendo que, bueno, ambos jugadores están intentando pelear por el centro del escenario. Pero ahora mismo es eso, ahora Wario está en una situación bastante peliaguda. Se me huele, se lo monta ahí. Esa es buena. Se va a llevar la stock. Last stock situation, 29% solamente en MVL, pero creo que le queda un minutito. Le queda un minutito para empezar a sentir lo que viene siendo la llamada de la parca. Porque fíjate, la barriga de Wario está bien hinchadita y la camiseta se le está empezando a subir por encima del ombligo. No creo que le quede más de no sé, 10 o 15 segundos para que brille en amarillo. Y esto significa mucho peligro para MVL con el útil. Yo no quiero ver a un Wario de color amarillo, créeme. Porque...
tiene es que estallar, vas a estallar. Tiene que hacer algo, tiene que hacer algo Mbappé porque... ¡Oy! Ahí va, esto es daño, 50%, Mbappé en una abertura. Qué bien aprovechado por parte del jugador valenciano. Ojo, ¿ojito? que sigue subiendo, que Glutoni está a porcentaje de alguna maravilla de este niño. Le pilla, le tira para la parte izquierda, cuidadito las tramas de la moto. Otra vez la coge un rebotando, buena esquivada, le cubre también la finta. Está siendo muy difícil salir de este borde, va a ir directo, no va a llegar Wario, si sí llega, What the fuck, sí que ha llegado. A lo mejor ha llegado por el hecho de que con que el Ambia choca con la moto, la para como unos segundos, puede ser. No sé, pero por ahora me he equivocado bastante, ¿verdad? Porque aún le faltaba un estrecho entero de pedo. A lo mejor ahora moriría igualmente porque encima es el pedo rápido, lo cual tiene mejores confirms. Y cuidado, ¿eh? Ojito que se puede venir, ¿eh? Puede que ahora mismo MWL le estalle la stock. Sí, sí, o sea, ahora mismo está... ¡Ahí intenta castigar! Bien cubierto por parte de MWL. Ahí está offstage, vamos a ver si consigue volver. Le hace el de ti, salto. Está buscando la opción de MWL. Está ahí, esa es. Ya esa está, es. ¡Y se lo lleva! 1-0, gente, 1-0, MVL. 1-0. Dando el vergazo aquí en la mesa. 1-0 para nuestro jugador. Cuidadito. El monstruo ahora... de Valencia, cuidado, viene calentito. Cuidadito porque ahora viene la magia del Best of Five. Donde entra en juego la adaptación, el download, los nervios, la estamina, aquí entra ahora todo. Está claro que ambos están frescos, han descansado, es la primera partida de Top 64. Exacto. Pero, hay muchos peros. A ver, es lo que hemos dicho muchas veces, comparado con un Bo 3, en un Bo 5 la adaptación es muchísimo mayor. O sea, cuidadito, ¿eh? Por ejemplo, un ejemplo fue en el MST con tus partidas. Por ejemplo. Empezaste perdiendo 2-0 y luego remontaste. Sí, pero también te voy a decir una cosa, ¿eh? Aquí estamos hablando ya de jugadores de talla mundial, básicamente. Ah, exacto. Eso jugadores ya es que, aunque te estés adaptando el rival, el otro también se acaba adaptando. Ojo, ¡ay, ay, ay! Está loco. 20%, buena finta por parte de Glutoni. Le devuelve casi todo el daño que ha recibido. Otra vez bananita. Y vamos a ver, porque parece que MVL quiere esta partida. Hombre, o sea, quiere el set. Y se nota, ¿eh? Que no sé, te juro que me parece tan bonito ver a cómo intentan pelearse por el centro del escenario. No sé, es como... se nota el nivel. Sí, esto es el neutral real. O sea, esto es el neutral. Y ahora, cuidado, porque Glutoni está viendo mucha ventaja. Y esto es lo que no quieres contra Wario. Que encima que te está... Uy, lo va a intentar. Va a intentar una maravilla, ¿eh? Va a intentar una maravilla. 50% ya. MVL que no está tan a desventaja ahora mismo. Eso sí, el pedo se sigue cargando. Pero claramente el pedo ya va a ser para el siguiente stock. No creo que quiera cerrar stock gastando un pedo. Que básicamente le podría dar un stock entero de ventaja, ¿no? Del tirón, o dos. No, o sea, no tiene sentido. O sea, ¿vas a tirar un recurso tuyo que te permite llevarte un stock? Sí, algo que puede ser incluso un win condition, ¿sabes? Exacto, ahora mismo utilizar el pedo no tiene sentido. Es más, si MVL consigue... Sí, cacahuete. Cacahuete, vale. Ha sido como bastante extraño. ¡Ay! No, muerto. Porque tenía salto, ¿eh? Vuelve. Porque tenía... Bueno, ¡oh! No puede ser, ha pillado, no ha matado. Wario pesa un quintal. Este chico, el gas, le hace que pesar mucho. Cuidadito el fire. ¡No mata, gente! ¡Didicon no mata! No. ¡Ah! Está muy tensito, está muy tensito. Ojo, este stock puede ser clave, ¿eh? Quien encuentre el kill move ahora mismo, seguramente. ¿Qué ha pasado, Baker? ¡No mata, Didicon! ¡Ay! Mamá, tenía ahí el Baker. No la consiguió dar. Ahí está el de tira, Baker. Ahí sí, muy buena ahí. Me huele aprovechando. Vaya, qué buena también Gluto, ¿eh? A ver, estaba claro. Pero ya es el gol. Piensa que MVL por... Uf, ahí está. No, está de color. Hay miedo. Hay mucho miedo. La banana ha salvado. Pero aún así. Esto va a ser bastante peligroso. Ahora mismo MVL tiene que intentar quitarle la stock como sea. Fíjate Glutoni cómo intenta constantemente buscar el roll-in y no se lo está dando MVL, ¿eh? Está diciendo el plan. Nada. Aquí viene el miedo. Bien esquivado. Buen dash attack. Le pilla el fire. Cuidadito que el daño sube. Y Didicon también tiene su factorcillo bueno a veces. Estamos viendo ahí que ahora mismo MVL está luchando contra... ¿un demonio? Sí, un demonio. O sea, MVL ha venido hiper motivado. Hacía mucho tiempo que no había tan motivado al niño, ¿eh? Ahí va la banana para afuera. El cacahuete para otro lado. Esto es una pelea llena de frutas, tío. Aquí, si alguien no ha desayunado, ve esta pelea y sale lleno. Cuidadito que está en el borde. No le da el neutral grab. Le esquiva muy bien. Buen grab. Offstage de nuevo para Glutoni. Le deja la moto ahí. MVL que tira veces más, que no muere. Qué buena DI. Muy buena DI que ha hecho ahí MVL. Vamos a ver cómo intenta salir del... Vaya. Se pilló. Salir del borde contra Gluto, el videojuego. Es muy difícil salir contra Gluto del borde. Más, la moto no estaba, por eso tenía más opciones.
Ay, no. Vale, no pasa nada. Mover está bien, va bien. Es más, no ha tirado pedo Glutoni. En cualquier momento podría hacerlo, pero por ahora está muy bien pillado. ¡Qué buena! ¡Ese parry, por favor, papá! Mira cómo el monstruo de Valencia, el monstruo de Giants, está bien motivado para enfrentarse a Glutoni. Sí, cuidadito, Cuidadito, MVL, que lo tenemos a puntito de ponerse 2-0. Le pilla el spot. Esto es daño. 34, 44. Está haciendo daño poco a poco. Resetea neutral. Otra vez en el centro. Glutoni que tiene ventaja. No hay pedo. No hay pedo. 80% para MVL. Va a volver tranquilamente. Y cuidado que ahora viene donde está. Donde es letal Glutoni, Donde es letal. En el momento que tiene que trampear a su oponente. Le pilla el landing. 66. Banana fuera. Neutral es mío ahora. Esta bananita me da el neutral. Glutoni baiteando. Le pilla el salto. Más daño. Se pone por delante. Ahí va el Nair. Otro Bair. Cuidado. ¿Se lo lleva? Cuidado. Que viene el otro. Le pilla. Ah, bien. Puesto el escudo por parte de Glutoni. Sabía que es una de las pocas opciones que le iban a hacer mucho daño el de Teal. Y cuidado que lo estamos viendo, Tengo al jefe saltando. Veo al jefe saltar de fondo. Está MVL aguantando. ¡Ah! ¡Oh, cargadito! No, pesa mucho. Queda mucho. 2-0. Recordamos, Best of 5, ¡Oh! No tiene salto. ¡Vamos! ¡No tiene salto! 2-0 para MVL, gente. 2-0 para MVL. El sueño se acerca. El sueño está ahí. Ahora mismo MVL está a un game. Solo necesita un game. Y ojito, que puede venirse 3-0 contra Gluto. No, puede en el venirse. Chat, en el chat, por favor, que alguien me ponga el PC. Estamos en el chat, gente. O sea, ahora mismo MVL está que se sale. O sea, está sacando todo el potencial que tiene oculto. Está jugando genial. O sea, ahora mismo está con el Ultra Instinto. No, ahora mismo está... No, que MVL no lo conozco, solo conozco a mi vergazo largo, tío. A mi vergazo largo, no conozco a nadie más. Cuidado, cuidado que el niño está hablando. Que el niño está hablando y está hablando en valenciano. Por eso los franceses no le entienden cómo juega. Cuidado que aquí viene la tercera partida. Posible 3-0 por parte de MVL, que empieza ganando el neutral. Paciente ahora Glutoni. No quiere entrar, le tiene miedo a MVL. Me acuerdo de una frase que dijo Gluto en el Wanted, que fue literalmente: no quiero enfrentarme a ningún español. Y mira lo que está pasando ahora mismo en el Temple. Ay, buena read de parte de Glutoni. 58% en una interacción, básicamente. Le ha pillado una interacción y una read en medio de... ¡Ay, no! Nada. Aguanta. El útil ganando al Nair de Didi. Eso es fuerza imparable contra objeto inamovible, Estamos viendo ahí que consigue darle con el backer. Vamos a ver si intenta poder pillarle el landeo. No lo consigue. Wow, te juro que parece que Gluto no toque el suelo a veces, cuando está intentando landear. Es muy difícil, si Didi está cubriendo bien el suelo, tocarlo. Por ahora 87%. Están igualísimos, tío. Es increíble lo igualadísimos que están. Estoy viendo a un MVL que está jugando increíble. Le pilla el Nair. Va a intentar evitar la moto. Hay un buen parry para que no le pueda hacer Silk Poke. ¡Ay! No pasa nada. ¡Ay! ¿Eso es combo? No es combo. No creo que haya sido combo. Es que ha sido muy raro. La habrá hecho con plan cubriendo opciones, pero dudo mucho que haya sido truco. Estamos viendo que ahora mismo Gluto está volviendo bastante por arriba, pero es comprensible. Al fin y al cabo, la moto le permite volver de una altura muy, pero que muy alta. Está pintando mucho, tiene miedo, ¿eh? Y hombre, ¿quién no tiene miedo a ese porcentaje? Tiene miedo. Ya me hago espera el tiene miedo, bueno, ahora tiene miedo MVL porque está grabando el pedo. Pero Gluto tiene miedo, ¿eh? Se le nota y está viendo que tiene miedo. Cuidadito que estamos viendo al top 1 de Europa temblando ante MVL, ¿eh? Cuidadito. Ahí está la banana, le pilla muy bien. ¡Ay, buen baiteo! La pilla la banana otra vez. No mata. Está fallando las conversiones de kill, es una lástima. Esto sí pilla. Plataforma. Igual es de stock. 37%. Es una conversión, no meme. Sí. O sea, es simplemente una conversión y conseguiré igualarlo. Pero ahora el problema no es ese. El problema es que tiene el pedo. Ya, pero si no entras, es decir, si no te pilla, el pedo no pasa nada. ¿Sabes? Exacto, pero claro, estamos hablando de Gluto, ¿sabes? Claro, estamos hablando de Gluto, pero también estamos hablando de MVL, que estamos hablando de dos jugadores de gran talla. Vamos a ver, le pilla con el Nair, esto puede ser daño, Fire bueno. Backer que no conecta, se vuelve al borde, MVL sale de ahí, muy bien. Cuidadito, Glutoni que tira la banana afuera, no quiere ver la doble backer, se la ha jugado. Le castiga muy bien Glutoni, le pilla la banana, buen parry, doble, aquí va a morir. ¡No! Eso es free, ese combo está free. Increíble jugada por parte de Glutoni, del jugador francés. Muy bien hecho, muy bien pillado la banana a hacer el pedito. 70% del linkeo muerto, cuidadito. Es que el pedo tarde o temprano es un factor que va a entrar. No hay más. Ojito, que ahora mismo no tiene salto. Lo he intentado. Si lo hubiera conseguido, vamos, ese pedo.
no le hubiera servido casi de nada. Buah, está todo volando, ¿eh? Están todos los objetos volando, pero es que Mubele ahora mismo está muy bien. Se ha llevado el atraco, pero no está muy lejos. Es decir, si consigue llevarla aquí sin comer daño, aquí hay cosas que hablar. Estamos viendo ahora mismo que Wario, bueno, Gluton está siendo bastante paciente. Sabe que tienen que intentar aguantar la stock como sea. Ahora mismo tiene 105%, bueno, 120. Sabemos que Diddy Kong le cuesta matar, porque Wario es un personaje pesado. Sí, no tiene Rage encima. Entonces, a lo mejor con un poco de... Esto va a ser daño. Simplemente lo que necesita MWL ahora mismo es intentar darle con el plátano y conectar con un Smash. El problema es que si le da con el F-Smash, no lo matará. Creo que la mejor opción sería la primera. Está chupando mucho daño Glutoni ahora mismo, ¿eh? Está chupando mucha ventaja. Está Mubele sufriendo. Le está pillando muy bien. El jugador francés está ahora mismo en ventaja bastante sustancial. Si Mubele no se saca una de las suyas. Aquí no va a haber nada. Bien esquivado. Voy el Wifeitos. Wifeitos por todos lados. Le pilla el tradeo. Uy, ahí viene el Wire. No le va a pillar no le va a pillar nada más. Está muy lejos. Mucho porcentaje por parte de Mubele. Cuidado que hay Rage, ¿eh? ¿What? ¿No la ha cogido? ¿Le ha esquivado? ¿Le ha hecho Z-Axis? No le ha hecho Z-Axis. Creo que sí. Y ahí le ha saltado la animación. No le ha dado porque... ha muerto. No le ha dado con la Switch Pod por el simple hecho de que ha saltado, ¿eh? No pasa nada. Bien jugado por parte de ambos jugadores. El jugador francés se pone 2-1. MVL le toca ahora. Tiene counterpick. Si me permitís un momento, que hombre, hay que hacer un bonito retweet a Mystic Squad, hombre. Estamos ahí con la... Gente, os pedimos por favor, entrad al Twitter de Mystic Squad Esports, dale RT al que estamos live. Vamos a hacer que llegue a mucha gente. Necesitamos el apoyo. A ver, gente de España, necesitamos españoles aquí para que ayuden a MVL. Gente de Francia, traed a los franceses para que ayuden a Glutoni. Queremos que estemos todos aquí. Esto es pelea. Vamos a zurrar. Ahora mismo necesitamos una guerra de Genki Damas. Francia con Gluto y España con MVL. Exacto. Y ojito, si MVL gana, realmente sí es que estará contento. Sí, exacto. Vemos ahí gente ahí animando a Gluto en el chat. Gluto. No se está viendo. Vamos a ver, va. Tiene margen, ¿eh? Y también gente ahí animando a MVL. MVL es español. Y con esto, gente, empieza la siguiente partida. Vamos a ver qué tal lo va a hacer el monstruo de Valencia contra el top 1 de Francia. Vemos ahí que de momento estamos viendo que intentan obtener el stage control. Vemos que intenta darle... ¡Buen parry! Es una pena que no haya llevado nada, pero bueno. Vemos ahí que consigue agarrarlo. No consigue darle con el upper. ¡Vuelve a agarrarlo a upper! 60% es nada para MVL. Está cobrando. No sé si le está yendo muy bien la idea de este stage aquí. Gluto está muy cómodo. Aquí Gluto ha jugado mucho. No sé, yo creo que a Diddy le va muy bien, pero es que creo que a Wario le va mejor ese stage, ¿eh? Exacto, el simple hecho de tener, por ejemplo, ese backer que mata una barbaridad, y más en Smashville. Vale, esto es mucho daño. ¡Casi lo mata! ¡Casi lo envía al abismo de los recuerdos! ¡Casi lo envía a los pensamientos más oscuros de la gente! ¡Madre mía, qué susto nos acaba de dar MVL! ¡Ah, eso sí que ha sido un susto! Ese down smash, ¡madre mía! ¡Vaya susto! Le ha vuelto a enviar a Valencia. Nada, vamos a ver. Ahora mismo vemos que hay una ventaja de stock para Gluto. Vemos que ahora mismo MVL intenta pillarle el borde, no lo consigue. Vemos ahí que Gluto mantiene el escudo. MVL consigue llevarlo otra vez al borde. Estaba jugando muy rápido. Esta es una partida muy rápida, tío. Esta es increíble la velocidad a la que están jugando ambos. El jugador valenciano MVL está ahí haciendo daño ahora, intentando recuperar la ventaja que ha perdido después de este stock que le ha hecho Glutoni de forma maravillosa, las cosas como son. Vamos a ver, ahí bien pillado la banana, se hace Glutoni el contraataque con el Fire. Le consigue hacer una conversioncita, el Nike no conecta, buen dash attack, no va a convear porque ya tiene mucho porcentaje y también creo que ha hecho una idea excelente. Y de nuevo, ahí va para la izquierda. Vamos a ver ahora mismo cómo landea Gluto. Gluto me flipa muchísimo la forma en la que landea. Es muy difícil atraparle. Hombre, ¿qué? Aprovecha al máximo, su personaje. Wario te permite hacer estos bailecitos offstage y cuidadito. Ay, no, aquí viene el miedo, ¿eh? Aquí tengo miedo otra vez. ¿Quién no tiene miedo? Ay. No quiero verlo. MT, por favor, tápame los ojos porque no quiero ver eso. Le ha pillado el autoshield. Pinta mal esta partida, gente. OMVL hace algo. Muerto. No se va a morir, ¿no? Muerto. Sí, no se va a morir. No, o sea, todavía no. Pero ha estado a punto, ¿no, meme? No se va a morir de esa, pero ha estado a punto, gente. Y cuidadito, Gluto, ¿eh? Gluto, estamos viendo que ha hecho aquí la adaptasao de la buena. En un Best of 3 hubiéramos ganado, pero esto es Best of 5. Adiós, amigo. Ese AP Smash te lo ha baiteado. Tres stock para Glutoni y MVL, que ahora está en last chance, ¿eh?
está en las chains. Sí, es lo que hemos dicho muchas veces. En Bo 3 es difícil adaptarse, pero en un Bo 5 se nota muchísimo, ¿eh? Se nota muchísimo. Pero ahora mismo, gente de España, necesitamos todo, pero todo vuestro apoyo para el Monster de Valencia, porque le va a necesitar, porque se está enfrentando a... Sabe a un monstruo, al rey de los monstruos. Sabe que es una más. De Europa. Sabe que es una más. Sabe que solo es una más. Lo sabe. Una más, simplemente. Lo sabe. Sabe perfectamente que solo es una más. Necesitamos todo vuestro apoyo, gente. Venga, ¿necesitáis spamear ese vamos? ¿Los vamos de 60? Pues no, ahora serán para MWL. Sí, sí, sí. Ah, mando pro. ¡Oh, mando pro! Era... Aquí se puede quitar ya. Va, sabe que es una más. Solo necesitamos la última. Solo necesitamos la última, MWL. Te necesitamos. Va. Ahora entra. Sí, gente. Empieza la última partida de este set. Va. Estadio Pokémon 2, MWL contra Gluto. Última partida. Última partida sí o sí de este set, MVL, que está rascando el ganar al seed 1 del torneo, probablemente. ¿Sí? No, el 2 es el 2, porque creo que el primero es T. Bueno, pues da igual, un pedazo de upset también sería igualmente, sea 1 o 2, ¿sabes? Por ahora, vamos a hacer dañito, 30%, MVL jugando, está nervioso, ¿eh? Hombre, ¿quién no estaría nervioso? Sí, última partida y encima no contra un jugador cualquiera, estamos hablando de Gluto. Vale, le ha pillado, los, esos upbeats está haciéndolos muy raros, no sé por qué. Pero cuidadito, cuidadito, que ahora MVL sabe que tiene ventaja. Ay, le ha quitado la banana, ahí le ha quitado la banana, le pilla de nuevo MVL, vaya jueguito, vaya jueguito, buena patada, buena conversión, buena conversión. Aquí tenemos la ventaja, PS2, parece ser que es el sitio de los sueños. Ahí va, le esquiva bien, le esquiva, se mata. ¡Ah! Ha intentado cargarlo. No hubiera matado, no hubiera matado, no tiene rage, es Wario, 80%, no hubiera matado. Sí que lo hubiera dejado fatal, le hubiera hecho mucho daño, pero creo que no hubiera matado, Entonces ahora mismo vemos 98% para Wario. Estamos... Perdón. Lo siento, son los nervios de la partida. Lo siento, gente. Es normal, están en el centro del escenario otra vez. Ambos luchando por el stage control. Glutoni que va cargando gas, que va haciendo ahí un poquito de acumulación. Está haciendo la del camello, acumula para el futuro. Cuidado, que viene el Fire. Le dejan otra vez en choque. Otra vez en móvil al centro. Está haciéndolo genial el jugador valenciano. Gana el neutral. Le pilla la moto, pero no consigue castigarle. Curadita, curadita. La moto va... ¡Uy! Uy. Steals, ¿eh? ¡Ah, qué pena! La ha hecho Crosshair. No ha podido lanzarle el plátano para darle low con un smash. Al mismo esto puede ser bastante peligroso para MWL. Tiene que intentar salir del borde. Está en tech chase. Gluto consigue comérselo con el neutral. Vamos a ver si vuelve. Yo lo siento, MT. Está nervioso, Gar. Yo no puedo, ¿eh? O sea, ahora mismo la tensión que tengo en el cuerpo... ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Primer stop! ¡MWL está listo! ¡Tiene ventaja! ¡Tiene ventaja! Tiene que esquivar simplemente sus ataques fuertes. Ahora mismo el porcentaje no es doloroso porque tradeos es bueno. Ahora mismo el daño es bueno. ¡El daño se viene! 38%. ¡Más daño, Lele! No consigue castigar. Bien esquivado. Se come la moto. Esto va a castigarlo. 40-50, mejor dicho. Y ojo, ojo que aquí ahora mismo va a morir. ¡No! ¡No huele de ice! ¡MWL ha hecho por primera vez buena de ice! ¡MWL es catalán por un día! Cuidadito, tira banana, esquiva. Esquiva muy bien todo el daño. ¡Ah! Se ha resbalado esto. No va a pasar, no mata. Tranquilo, no pasa nada, gente. No pasa nada. 170% para MWL. Tiene que intentar salir del borde. No mata. Vamos a ver cómo intenta salir del borde. Bien esquivado. Importante, gente. La moto hace más daño cuanto más rápido esté volando. Entonces le ha pillado cuando estaba casi quieta arriba del todo. Pues no ha hecho nada. Más daño. Venga, 91%. 182 para Didi. Le pilla. ¡Ojito que se lo puede llevar! Ven esquivado, 191, está a punto, le está tiritando el stock, pero como le haga un poco más de daño, Gluto, ya el pedo no será tan importante. Como le quite este stock MVL, el pedo ya no será tan importante. Ahí va el Fire, la babucha. ¿Cómo no es posible? ¿Cómo es posible, MT? Explícamelo, que el niño de Valencia esté a 197% contra Gluto. Porque este niño, porque es muy bueno. Este niño es muy bueno, por esto es capaz de hacer esta cosa. Bien esperado. Tradeo, está a morir. No pasa nada. 139%, ahora mismo lo que necesito. ¡No conecta! Tiene mucho porcentaje y la DIA iba a ser buena. Ahora le queda a MVL a esperar. Paciencia, no pasa nada. No pasa nada. Solo es 17%. No pasa nada. La banana la está jugando muy bien. La está aguantando. Le está leyendo los landings. Esto es peligro, daño. Peligro. No muere. Confiad en él, joder. Confiad en él que está con nosotros. Confiad en MVL, que ha llegado hasta aquí, que le ha metido el 2-2, que está a 160, que le tiene ventaja. Confiad en él, como he dicho, por favor. Ahí va, le va a pillar el landeo. Glutoni, muy buen mix-up. Otra vez el Cyber, le pilla el backer. Neutral para MVL, tiene todo el escenario. Ahí está el efectivo. No mata. 182%, se está repitiendo la situación, pero ahora mismo
al revés. Vamos peligro, a ver qué tal las... Peligro, ¿qué tal? Peligro para Gluto, ¿eh? Peligro para se Gluto. ¡Se lo lleva! ¡Se lo lleva! ¡Muerto, muerto! ¡Último stock! ¡Se lo puede llevar! ¡Eso no está ahí, gente! ¡One more stock, gente! ¡One more stock! ¡Ahí lo tiene! ¡Le pilla con el upper! No hace daño esta patada, sí. Cuidadito, cuidadito, que está en el borde. Le pilla muy bien Gluto. No es solamente daño, no es muerte. Gluto tiene que guardarse esto, ¿eh? Si no se guarda este pedo, la partida se le pone cuesta arriba. Solamente... ¿Qué? ¡No, no! ¿Qué ha pasado se ahí? Se le ha quedado quieto, se le ha quedado quieto el personaje. No pasa nada, va, no pasa nada. Confiad, chat, confiamos. Confiamos, confiamos. ¿Ojito? Está... ¡Ahí lo ha intentado! Ha intentado buscar, el Harry no lo consigue. Vamos a ver si consigue darle... ¡Ah! No muere, no muere, no muere, eso sí muere. Vale, gente, lo tiene. No pasa nada, es 51. Lo tiene, lo tiene. ¡Gente! ¡Necesitamos! ¡MVL! No entres, M-V-L. No entres. No entres. ¡Vamos, Monster! Estamos toda España contigo. Tienes energía. Te queremos mucho, tío. ¡Va! ¡Va! Está a punto, tío. Está a punto. Es un minuto, ¿eh? Es un minuto. Nada, nada. No fintes, no fintes. No tengas miedo. No tengas miedo. Que solo es una... Va, 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 está aguantando en la parte derecha. Le hace la read del neutral. Le está dejando en el borde. MVL que está pillando de manera buena. Le engancha bien, vuelve al borde. Intenta salir bien. Lo vuelve a avanzar. 77, MVL está listo. Lo está viendo, casi le pilla. Buen tech, le hace check 6 perfecto. En el borde derecho, Glutón. Y tiene ventaja la moto que se la lleva por encima. ¡Oh! ¡Oh! ¡Con ese pedo! ¡Con ese pedo, con gente! ¡Ese pedo! Se lo lleva, se lleva la stock de MVL. Muy bien jugado por el jugador francés. Es una pena. Reverse 3-0. Last game, last stock situation. Glutoni, con esa read. Con esa read de hacer el lanzamiento de banana desde el borde. Se lleva la quinta partida, dejando a MVL en losers. Yo pero no, no hay nada que recriminarle al niño. Nada. La ha hecho ni genial. Una sola palabra. Es que no hay nada. La ha hecho genial. Yo no he tenido palabras durante el set. Lo siento mucho. Estaba muy tenso. GG fans. El sueño estaba ahí. El sueño estaba ahí, pero desgraciadamente casi lo consigue. No. Ha sido increíble. Un set de infarto. Un set enjoyable. Un set para gritar. GG's a toda la Francia. GG's France. Well played. Bien joué. We love you. Yeah. Wow. No sé, ha sido como todo muy tenso. O sea, MVL ha jugado de locos. Dios. O sea, totalmente de locos. De locos, A esto, tío. A esto. A esto. Totalmente. A esto. He estado a esto de llevarme la mesa de sonido por toda la venue para abrazar a MVL, tío. A esto. A esto, tío. Hemos estado a nada. Hemos estado Hemos a maldito estado nada. A... ¡Ah! Casi, tío. Puto peto. ¡Nada, nada! ¡MVL! 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 ¡Let's go! Bueno, palabras textuales de MVL, me cago en la puta. Lo teníamos. Lo que has hecho ya es increíble. Ha sido increíble, tío. Casi. Aún queda losers. Cárgate toda la losers y mátalo en Grands. Vente. Vente para acá que vamos a hacerle una entrevista al que monstruo te vamos de a Valencia. Te vamos a dar amor. Normal, toma, lo noto. Me cago en la puta lo primero que voy a decir. Dilo, puedes decir me cago en la puta todas las veces que quieras. Dios, tío. Casi, niño, casi. Casi, era tuyo, lo estabas haciendo genial. Ah, el micro, por favor. Ahora se te va a oír. Ahora se te oye. Vale, hola. Lo primero que quiero decir es me cago en la puta. casi. Es una pena, ¿eh? Porque la última partida era totalmente tuya y, bueno, Gluto ha hecho magia. Sí. Sí, es lo que he hablado con él. Me ha dicho que he mejorado mucho porque precisamente tal y como he jugado es precisamente por los tips que me dio Gluto en el último torneo. Y los he intentado aplicar durante estos tiempos, las quedadas y tal. Y he hablado con él, me ha dicho que juega mucho mejor, pero que el error que ha tenido es que cuando él se ponía realmente paciente, era yo el que entraba cuando no tenía por qué.
Y me he dado cuenta en la última partida, pero muy tarde. Cuando ya estaba con el pedo cargado, last stock, ¿sabes? Y, pero bueno, estoy contento porque si Gluto te dice que has jugado mucho mejor y que he jugado muy bien en algunos aspectos... Es que te la has sacado. Claro. O sea, es que vas por buen camino, por lo menos, ¿sabes? Sí. Entonces... Muy contento, habría sido increíble meterle 3-0, ¿no? Cuando lleva 2-0, wow, digo, mira, si le meto 3-0... O sea, que has empezado ganándole las dos partidas, es que estabas bien, ¿eh? A nada. Ya. Estabas a nada y tú sabes lo que hubiera sido eso, ¿no? O sea, hubieras tenido toda España encima. Hacerle 3-0 a Gluto, cuidado. Todos, o sea, yo creo que los cascos iban a la mierda, ¿eh? Ya, sí, sí. No, a ver, me da tiempo, ¿sabes? Pero me da tiempo. En el movimiento de nos levantarte. Da tiempo, hacemos así, tal como esto es. Saco, dejo en el suelo y ala. Y ahí voy corriendo, salto por encima de la mesa si hace falta, tío. No, pues casi, sí, has jugado aquí decirle a Gluto que ha jugado súper bien y que se aprecia un montón, que es un tío que siempre te da tips, siempre se preocupa porque los demás mejoren y cuando ve mejoras, sí, que quizá tú dudas, respect, él te lo dice, ¿sabes? Así que respect, ha jugado muy bien, me ha pelado y la verdad, nada, pero que no es el final. Claro, no, claro, final, ahora tío, la lucha bracket hay que darle a full. O sea, ¿sabes? Básicamente... Tendrás que decirle algo a tus jefes, ¿no? Seguramente estarán viendo esto. No, ya se lo digo, yo ya me encargo yo. Este chico casi se pela al top 1 de Europa indiscutible, ¿vale? Casi se lo puto pela. Gente de Giants, habéis apostado bien. Habéis apostado muy bien. Habéis apostado muy bien, casi se lo pela. Que quede claro, este chico, con un poco de motivación y con la ayuda de vuestra parte, este chico va a llegar muy lejos. Pero espero, muy eso lejos. Pero... Didi Bastet. Bien hecho, tío. Nada, ahora tírale por Alusets y pa'lante, tío. Suerte, tío. No sé, ha sido increíble. Ha sido tremendo. Mira ahí la gente del chat diciendo: ¡Ale! ¡Ale, me huele! ¡Ale! No sé, ha sido increíble. Yo no tengo palabras. ¿Qué? ¿Qué Andes ha cargado a Tilde? ¿Qué Andes ha cargado a Tilde? 3-1. ¿Qué Andes ha cargado a Tilde? ¿Qué Andes ha pelado a Tilde? Que sigue por Winners Andrés. ¡Ojo, ojo, ojito! ¡Ojo! ¡Ojo el niñito, eh! ¡Ojo el niñito maguito! ¡Ojo el niño maguito! ¡Ojito cómo está! ¡El niño Fortnite, eh! ¡Madre mía, gente del chat! ¡Españoles! ¡Necesitamos todo vuestro apoyo, en serio! Porque... Ya está. Nuestros niños lo están haciendo de locos. Están haciendo totalmente de locos. Tío, es que lo sabíamos. En el primer torneo siempre se suquea. En el segundo europeo empiezas a sacar las garras. Y en el tercero y en el cuarto empieza la magia. Hombre, si empieza la magia. Cuidadito, ¿eh? Hombre, si empieza la magia. Si es, bueno, que, como van, si es que ha caído a losers, si mal lo he entendido. Porque creo que Hikotsu lo ha dicho mil veces. Porque Hikotsu siempre quiere que hablemos de Siski. Si es que ha caído a losers. Y Vidad no lo sé, Vidad ya nos harán la update. Por ahora tenemos aquí a Carlos el Rey contra Shinobu, ¿es? Sí, no, Shinobu, no sé si Shinobu es su nombre o es su ta. Carlos el Rey. Carlitos el Rey, tío. Me acuerdo que Space, había... Es Space, hombre. Space contra Carlitos el Rey. Ojo, espacio contra Carlos el Rey, ¿eh? Luego no te van a tuitear, ¿eh? Lo sabes, que ¿no? Me tuite, me da igual. Ahí va el backer, le deja fuera... Recordemos cómo es Charlie Akin. Charlie Akin probablemente sea el wolf más clean y más stylish que podamos tener en todo el mundo. A ver qué hace. Le dejan el borde Space, que está viendo cómo el borde va siendo su nueva casa, ¿no? Le va a hacer el girito, ¿eh? Está pintado. Hay que recordar, gente, cuando un personaje está pintado hace mucho más daño. Vemos ahí que intenta dar con el role. No lo consigue. Vamos a ver cómo Space sale del borde. ¿Vale? Ha hecho un get up attack para poder evitar el efectil de Wolf. Vemos ahí que Charlie ahora mismo lo está manteniendo muy bien. Intercambien los papeles. Vamos a ver si la bomba esa consigue darle para enviarle off stage. Cuidado, que ahora mismo esto puede ser muy peligroso para Charlie. Sí, o sea, sabemos que la recuperación de Wolf es buena, pero no es extremadamente buena. O sea, se puede explotar, por así decirlo, ¿no? Lo que hay que respetarla porque ese el API te puede asesinar a cualquier porcentaje. Ahí está el backer, no consigue matar a Charlie. Charlie que consigue volver. ¡Ay, la Eso minita! Sí, ¡Ay, el Instagram de la minita, por favor! Que se ve que estaba muy potente, ¿eh? La verdad es que esa mina que ha metido ahí Spice ha sido. ¡Ay, Dios, Spice! ¿Space? Spice, es Spice. Para nosotros es Spice. Grande Spice, bien hecho. Has cambiado de Inkling, mira cómo has mejorado, tío. Bueno, ahora mismo vemos ahí que está. ¡Uy! Ha habido como una intención bastante rara. Como que se queda como agachado. No, va a haber muchas interacciones muy, 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 muy raras. Ahí va el jab, otra vez, 20% y le deja un poquito pintadito. El daño potenciado, ¿sabes? 70, mucho daño. 75% ahora mismo para Wolf, pero Wolf ya sabemos cómo es, que no tiene salto.
Charlie cuando ve la oportunidad no tiene miedo, no, sabe no, que puede conseguirlo. Que Charlie le da igual, Charlie si ve claro que va a entrar el Saide, por ejemplo, para matar igualar las stocks, lo va a hacer. Y lo mismo que está... ¡Oh! ¡Le ha pillado la pinta! Está leyendo, ¿eh? Le está viendo que hay pintitas. A ver el Nair, ahí el backer que no toca. El Nair sí, otra vez fuera, se va al borde. Space que está sufriendo, ¿eh? Ahí viene Juja, ¿mata? No. La verdad es que ahí no ha matado, ha hecho muy buena vida. Y vemos ahí que consigue darle con el efectil. Vamos a ver. La aspiradora, ¿eh? Pero ahí Space no la ha hecho. No ha podido castigarlo, desgraciadamente, con ese F-Smash. Vamos a ver si Charlie consigue darle. Uy, peligro. Esto puede ser bastante peligro. No. Tiene salto, ¿eh? O sea, los que tenemos mala recovery, sí o sí nos guardamos el salto hasta el infinito. Sí, es decir, hasta que no es extremadamente necesario saltar, no lo usamos. Vamos ahí que consigue darle con el Nate. Vamos a ver. Que intenta darle con el efectil, no lo consigue. Leo Shinobu y voy a ir, y quiero. Y me equivoco. Tú di especias. Space, ya está. El espacio. La barra espaciadora. Ahí viene el throw. Dañito. Oh, qué buen backer. Le ha pillado muy bien. Le ha hecho ahí el engañarrufo. Esto va a ser backthrow. No creo que mate. No va a tirar. Va a tirar otro para ganar este control y ya está. Ahí está Util. Ahí está. Se ha visto. Buena. Ha hecho la del Snake, ¿eh? Parry Util. Bueno, también puede hacer Util y ya está, ¿no? Pero. Cuidadito. De momento estamos viendo que Space lo está haciendo muy bien contra Charlie. Sí, es totalmente. 41% que tiene ahora mismo Charlie, que tiene nuestro Carlitos el Rey. Tiene peligro. Mucho. Guau. Mira los combos. Nada. Esto parece Shake Dash más 4. ¡Ay! Menos mal que más sea bien. Que esa pinta un poco, no sé, rara, pero le ha destruido la mente Space. Y ahí está, Efetil. Todo el escenario para Charlie. Está a punto de cargarlo. Le tira al Nair, le aparta con la Splatter. Cuidadito que viene otra vez, que viene otra vez el Nair, otra vez, ahí no lo tira, bien baiteado. Todo el escenario, ojo que se la levanta, Ojo que se la levanta. No, todavía no. Pero a la siguiente ya no se libra, Vamos a ver qué tal va. Está liado. Y en yo este juego que... el knockback se está liado mucho. ¿Lo mata? Vuelve por arriba, muy inteligente, no ha querido sufrirlo. Ahí va de nuevo, sabe que tiene mucha ventaja y que no se lo esperaba Space. Esto es el petit. Ahora sí. Ahora se ha notado que se afila las garritas. Ahí lo tenemos. Bueno, no sé, tira como garras láser que te matan por algún motivo. Y luego tenemos ahí como el mejor Wolf del mundo. Básicamente, sí. Diría que sí. Se lleva a esta partida. Sí. Importante, gente, que veo comentarios. Aprended una cosa importante. ¿Qué pasa cuando estás jugando y estás respirando muy fuerte y tienes la mascarilla por encima de la nariz con gafas? ¿Qué pasa? Que se te empañan las gafas. Se empañan. Recuerden. La verdad es que, bueno, son cosas que desgraciadamente sufre la gente que lleva gafas. Entonces, a ver, hay soluciones, pero claro. Vamos a salir un poquito de chat. That's true, Disco. That's way true. Charlie is so good at the ledge against Spain right now. He's having the maximum wage of any single interaction at the ledge. Vale, vemos que van a mantener personajes, obviamente. Charlie seguirá siempre con Wolf. Y sí, vamos a ver qué tal lo hace ahora mismo Space. Lo está haciendo muy bien contra Charlie. Sí. Pero ahora vamos a ver que esto es destino final y a Inkling esto le gusta, ¿eh? Hombre, si le gusta. Vamos a ver si consigue darle con el extra. Aunque a Wolf también. Destino, ojo. Vamos ahí, que ahora mismo consigue darle con el Nair. Nair a Dash Attack. Es que, ¿cómo es posible que tenga ese tipo de cosas este personaje? Es una locura, ¿eh? Bueno, está. Yo lo. Por algo es top tier, ¿no? Si yo tuviera todas estas cosas, no sería top tier. Piénsalo así. Entonces, vemos ahí, consigue darle con el backer. Agrapa. ¡Juja! 35% para Charlie. Está intentando ganar el neutral. Lo consigue con el Nair. Le saca fuera. A ver el backer que no entra. ¡Ay! ¡Qué rico, queda. Papá! Hay que tequear, amigo, ¿eh? Hay que tequear, que si no, ya has visto lo que viene. Hombre. Lo que no sé, cómo no ha matado. Claro, la verdad es que me sorprende. Vamos ahí, que ahora mismo están teniendo como una guerra de backers. La verdad es que en ese sentido pierde Inkling. Más que nada por el tema del kill power. El tema de si entre, porque si entra el backer de Inkling es mucho daño. Pero bueno, ya hemos visto el knockback que tienes, tú hacer daño. Mira, esos combitos con el reflect. 47 ahí, bien riquito. Se la ha jugado muchísimo. Perfectamente podía haber hecho Stage Spike. Totalmente, ahí viene Julia. Asesinado. Siguiente stock, gracias. Lo siento, aquí no están permitidos lobitos.
Bueno, a ver, son tres lobos, ¿no? Lo que tiene que matar. Es una jauría entera, tío. Ahí Aper intenta darle, no lo consigue. Vemos ahí consigue darle con otro back. Estábamos viendo que ambos jugadores están poniendo como un muro de ataques. A ver quién consigue dar al oponente. Sí, a ver, de eso va el matchup, ¿no? Ambos, bueno, el neutral en sí, ¿no? De meter tus hitboxes por el medio y el primero que se mete en un hitbox. ¡Uy, uy! ¡Para! ¡Ay, ay, ay! ¿Se le lleva? Es que da igual, tiene mucho salto y hay poco. ¡Ay, no sé qué! ¿Ese rol? No lo he entendido. No lo he entendido, lo tenía ahí para hacer. ¡Oh, qué buena! Y el refé para llevarse la mina. ¡Uy! Esto puede ser bastante peligroso. ¡Ay, ay, 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 ay! El backer lo pilla muy bien. Back throw, stage para Space. Le viene directo, esto es castigable. Pero no la consiguió. No estaba mirando al sitio bueno. Es que ese ataque es muy difícil. ¿El Absmash no lo hubiera dado con el launcher por la parte de atrás? ¿O no tiene launcher el Absmash de Inkling? Por detrás. No, solo por delante. Por delante. Es por delante. Es como el cubo que echa por delante. Y esto va a ser back throw. No mata todavía. 177. Estoy dando cuenta que lo mismo Charlie te mata a 80 que a 200, Es raro ver que a Charlie se esté atragantando a la kill. No tiene salto. No tiene salto, la ha pillado. Bueno. Ahí está, gimpeado. Y ojo porque ahora es el Inkling con Rage, Y el Inkling con Rage. Da miedo. Hombre, sí, da miedo. Guay. Inkling con Rage y el oponente está pintado. Eso sí que da miedo. No pasa nada, gente, que el backer de Wolf siempre lo soluciona todo. Sí, el backer de Wolf es como el healer, ¿no? Te devuelve la plataforma de respawn a 0%, te cura. Además, ahí va, hay que la agarra. Dash attack y dañito. Están jugando increíblemente a full spacing, ¿eh? La verdad es que, lo que hemos dicho, este tipo de partidas son las que se disfrutan. Se nota ahí el alto nivel. Se notan que quieren obtener todo el rato la ventaja y el posicionamiento es lo más importante. Vemos ahí que consigue recuperarse con el side beat. La verdad es que ahora mismo un backer de Wolf es lo que necesita Charlie para... Ahí va. Para destruirlo. Uy, espérate. Uy, esa DI, ¿eh? Casi esa DI asesina. Vale, va a bajar y va a hacer Nair. Nada, y el FT no va a matar todavía. No quiero salir demasiado. No, pero la siguiente ya mata, ¿eh? No sé, está staleado. Recuerda que este juego stalea mucho los ataques. Ya, pero al ser en el borde... Ahora creo que sí, a 140 ya te digo yo que sí, ¿eh? Ahí está, efectuó. Otra celda que lo ha intentado, Me sorprende que no haya querido buscar el Buya. Adiós. Toma Buya. Adiós. Está Snake con pelito. Snake peludo, gente. El Snake peludo. Ahí está el útil asesinando vidas. 1-1. Sí, la verdad. 1-1, ¿verdad? Ah, no, espera. 2-0 para Charlie. 2-0 para Charlie porque antes no la ha conseguido. Sí, antes, es verdad, no ha podido cerrar la partida, es cierto. No ha podido cerrar la partida. La verdad es que Spray lo está haciendo bastante bien, pero como que se le está atragantando, ¿eh? Estamos viendo que se le está atragantando la kill. ¿Vas contra Longo? Oh. MVL va a jugar contra el Longo. ¿Aquí o dónde? Pues mucha suerte, tío. Con esto ahora sí empieza la posible última partida de este set. La verdad es que ahora mismo Charlie está teniendo la ventaja. Space tiene que jugar tranquilo. Tiene que jugar tranquilo e intentar evitar que se le atragante la kill. Sí, por ahora la cosa es que Wolf tiene mucho más kill power en neutral que Inkling en sí, ¿no? Inkling, pues eso, tiene que meterte setups y tiene que pillarte bien con todos los spacings para poder hacer todo. ¿Ves? Como por ejemplo aquí Wolf, mírate, fíjate, ¿no? Lo fácil que es pillar un Nair y de repente, bueno, pues el resto. Mira cómo ambos jugadores están ahí metiendo sus mejores herramientas para intentar pillar al otro. Es que es precioso, te lo juro. Me encanta ver cómo se pelean por el posicionamiento. ¡Uy! ¡Uy! ¿Cómo se la ha jugado, eh? ¿Hay Space? Space, testículos espaciales, porque lo que... ¡No! Vaya, tech chase más buena. Loquísimo. Clean, le intenta hacer la de Nair todo el rato, porque sabe que como le pille para atrás, está listo. Bien alejado por parte de Space de Charlie. Ganando espacio, esto puede ser Buya, ahí está. ¡Hombre, eso ha sido Buya! A 100, ¿eh? A 100. La verdad es que ahora mismo Space es lo que necesitaban. Un soplo de aire fresco. Pero puede ser bastante peligroso contra Wolf en el borde. Vamos a ver si consigue evitarlo. No mata. Por suerte, eso no mata. Ya, o sea, si hubiera hiper kill through ya este bicho, ayuda, ¿eh? Ayuda. Sí, hay que recordar que cuando estás recibiendo el rapid jump de Inkling, da igual que lo jures. Sí, o sea, exacto. Eso va a bajar, que vamos. Vamos a ver. Mira, qué bonito es como. Madre mía, qué rico que está. Qué ejecución tiene Charlie. Qué rico que están esos combitos. O sea, Charlie es precioso de ver a este hombre con su Wolf. O sea, es que hoy voy a intentar leer spot 8 o algo, tío. Ha intentado leer algo de miedito. Ahí viene el de Tilafire. Tendrá salto seguramente. No lo sé ahora si tiene salto, no meme. No tenía. No tenía, es una pena. Si se ha puesto tan nervioso, es que no,
Bueno, pues ahora con la tontería ambos jugadores están bastante even. Bueno, no sé, porque es con ese va que yo, a veces me da la sensación que sea mentira. Bueno, cuidado que está rango, está rango. Está un agarrito ahí. ¡Una! ¡Pipa! ¡Uy! Bueno, le va a pillar. Muerto ya. ¡Cambio! ¿Qué? ¡No! ¡Space! ¡Miss ¿no? input! ¡Miss input! ¿Por ¡no! ¿qué? Está nervioso encima, está poniendo nervioso. No pasa nada. 160 para Wolf. ¡Adiós! Se está poniendo nervioso ahora Space. Fallar es aquí, le va a poner nervioso. Y eso es peligroso contra alguien como Charlie, que le gusta poner nerviosa a la gente. No mata a ambos jugadores. Estamos viendo que no se mata por algún motivo. Vamos ahí. No mata. No, pero sí que lo deja en off. Está loco. Muerto. Ahora sí. Está stressful. Está estresado ahora mismo, Space ha fallado eso y se le ha notado el cambio de opciones y el cambio de neutral. A ver de nuevo, porque ya sabemos cómo es Charlie, que te pilla un fire y no solo viene un fire, amigo, Cuidadito, a ver qué le viene Space, ahí viene el backer. Le hace otro backer, ahí bien pillado con la invencibilidad del down B. Es que es una locura eso, Joder, sí, es una locura. Vemos ahí que intenta darle con los uppers, no lo consigue. Creo que ahora mismo Space lo que necesita es una hard rip para poder cerrar esta stock. Pero estamos hablando de Charlie y no se lo va a permitir. Va ganando, por 1%, pero va ganando. Es decir, ahora ya no. La hard rip es normalmente cuando estás a 100 y pico. ¿Sabes? Cuando estás a 100 y pico y el otro está a 20. Ahí es cuando ya dices, bueno, necesito la hard rip. Vamos a ver. Ay, le intenta pillar ahí otra vez la recovery. Charlie que le engancha muy bien esta vez con el upper. Ahí viene el backer. No le da. Recovery perfecta de Charlie de King. Otra vez Nair. Ahí está, le pilla el efetil. Space que está viendo que se va hacia la loser's bracket. La está viendo de cerca. Otra vez el útil que le ha cerrado dos partidas. Ahí va de nuevo. El útil, el upper smash que no sé, pero la tira totalmente random. Pero el backer. Ese backer de Charlie cierra la partida. CDK se lleva el stock, el game y el set para seguir por winners. Como y yo creo que también se ha llevado un calamar para cenar, Sí. Madre mía, ¿cómo lo ha puesto con los backers? Ya, ricos, sí. ¿Cómo lo ha puesto? Gente, eso sí, una cosa importante. Gracias a la gente que se ha suscrito. Recordamos que estamos en September, que las suscripciones son mucho más baratas. Que ahora encima se nos va a venir Andrés FN contra Motsai aquí en stream. Ahora que si queréis, este es el momento. Si aún nunca os habéis suscrito a Mystic Squad Esports, aparte de ayudarnos y apoyarnos un montón con estas subs, que sepáis que ahora están más baratas, 20% de descuento, tanto a la gente que se suscriba por primera vez, como a la gente que regale subs por primera vez. Así que, por favor, si podéis y queréis, y nos importa... ¡Una sub! ¡Nos regaláis una sub, por favor! ¡Nos dais una sub, por favor! Bueno, ahora se viene algo bastante interesante, Motsai contra el niño Fortnite. Total. No sé, ¿qué piensas del matchup? Andrés viene fuerte, viene de cargarse a un titanaco. Vamos a ver cómo lo mantiene. Era contra Motsai, que no me acuerdo que jugaba Motsai. Creo que era Pac-Man. Pac-Man. Era Pac-Man. ¡Ay, Dios! Matchup místico, chaval. Sí, se matchup me místico. Si me recuerdo, creo que a Andrés no le gusta precisamente muchísimo el matchup. Andrés, ven para aquí que te doy los M-tips. Ven para aquí que te doy el PDF contra Pac-Man. Ven aquí. El PDF. Te doy el PDF contra Pac-Man, si quieres. ¿Lo quieres? Ven, antes de que empieces. Castea, que voy a ayudarle. Madre mía, cómo se nota aquí el team ayudando al equipo español, Hombre, faltaría más. Pues no sé, la verdad es que no sé cómo irá el tema del matchup. Supongo que, bueno, Pac-Man... Con las tramas que tienen, supongo que hará lo posible para intentar evitar que se le acerque los shotos. No sé, realmente, ahora que lo pienso, no sé con qué irá. No creo que vaya a ir Terry, supongo que irá Ken. Al fin y al cabo, es su main. Pero no sé, estoy ahí, tengo bastante curiosidad, la verdad. Vamos a leer un poquito del chat que estamos viendo, que creo que alguien se ha suscrito. No sé si me dais un momento que... Voy a leerlo, la persona que se ha suscrito. Vaya, lo siento mucho, no puedo verlo, desgraciadamente. Pero, en serio, gente, las que os estáis suscribiendo, muchísimas gracias a todos por el apoyo que estáis dando a Mystic Squad. En serio, es lo que necesitamos. O sea, sin vosotros no seríamos nada. No estaríamos aquí. O sea, que todo el apoyo que hacéis, en serio, os queremos muchísimo. ¡Ay, madre mía, Deep! ¡Madre mía, Deep! ¿Qué es eso? ¿Qué haces regalando subs? Estás loquísimo, tío. Muchísimas gracias, en serio. Muchísimas gracias por esa sub regalada a Legiark. En serio. Te quiero, tío. Te quiero muchísimo. A tu Carruno no lo quiero, pero a ti sí.
Ojito, mira quién tenemos aquí. Tenemos a Picas. Ahí tienes ahí el auricular. Vamos a entrevistar un poquito a este maravilloso Teo, que ni os imagináis el carrito que nos acaba de hacer en el Temple. ¿Cómo te sientes, tío? ¿Ha sido duro? Cansado, sí. Cansado, sí. ¿No? Después de tanto trabajo, las cosas no salieron como deberían haber salido, pero bueno, uno hace con lo que le dan, uno trabaja como puede, ¿sabes? ¿Y has podido echar una free play o algo para...? Jugué con ti un rato, no, bueno, porque fuimos a comer y le dije como que... No me acuerdo qué hice por él, pero le dije al final como que... Hago esto, pero juegas una partida conmigo. Y literal, jugamos una partida. Vale, ya ahora voy a hacerte la pregunta. ¿Fuiste violado por ti? Sí. ¿Tris Talk? Sí, Tris Talk. Horrible. ¿Fox Pac-Man? Fox Pac-Man, no. Horrible. Pues no sé, lo que digo, ahora mismo ya no sé si estás viendo las partidas que están viendo. Sí. MWL y Gluto. Lo de MWL y Gluto ha sido totalmente una locura. Se me ha roto el corazón. Yo estaba... Dos... MWL ha empezado haciendo 2-0. ¿Sí? A Gluto, pero es lo que hemos dicho. En un Bo 3, a diferencia con un Bo, perdón, en un Bo 5, a diferencia de un Bo 3, tienes mucho más tiempo, claro, para poder adaptarte. Puedes adaptarte. Y Gluto es un mago, ¿sabes? O sea, exacto, y Gluto es un mago en ese aspecto. O sea, claro, el adapt que tiene. Sí, sí, no tiene a veces aquí él se aburre aquí porque cada vez que está 2-0 León arriba, él le hace reset de bracket y 3-0 luego en. Sí, en no sé cómo lo hace. O sea, el tío es una locura. Sí. Pues bueno, lo siento mucho, gente. Luego vuelvo para castear. ¿Quieres castear? Va, sí. Luego. Vale, Picas. Adiós. Picas no quiere castear la partida. Te queremos. Pues bueno, ahora sí, gente, empieza la siguiente partida. Motsai. No, creo que están haciendo. Es Baron Check. Es Baron Check. Es normal, No es normal que los Shotos pidan Baron Check. Es muy normal, ¿vale? Pues pensaba que no iba a sacar Terry, pero al final. Es la mejor opción. ¿Sí? ¿Por qué? No pregunto. ¿Qué manía suelen tener los Pac-Man cuando estás encima de ellos? Cuando estás debajo de ellos, perdón. Cuando estás debajo de ellos. El Hydran. Claro. ¿Qué tiene Terry? Es poner el Hydran, Power Geyser, ¿no? Ah, no. Arriba del todo. ¿Qué puede hacer? El Api. Rising Tackle. Claro, el Api. Invencibilidad. El Api tiene la invencibilidad, cierto. Vale, es muy bueno. Esto muchas veces. No creo, a ver, estamos hablando ya de gente muy buena, ¿no? De Pac-Man muy buenos que no tendrán muchas manías. Pero esa interacción ya la tiene. Ese daño ya lo tiene. Claro. ¿Vale? Andrés te va a tener muchas opciones para escaparse del tema de las trampas de trampolín. Gracias al Power Dive. Porque podrá saltar y hacer Power Dive, que le dará todo el salto del trampolín sin que se lo pare. Tendrá las interacciones a favor, sobre todo, del tema de que a veces a Pac-Man se le atascan las kills. Entonces... Un go puede ser destructivo a más no poder contra Pac-Man. Sí, porque el... Bueno, aparte de que el Power Geyser beneficia bastante a la hora de romper el Hydran, o incluso cuando vaya a landear, porque a Pac-Man, pues eso, a la hora de... Cuando está en el aire siempre le encanta soltar el Hydran. Entonces, claro, el Power Geyser para engancharlo es muy bueno. Y a lo mejor el Master Wolf, muchas veces... Bueno, creo que ya han jugado alguna vez en online, le han enganchado bastante veces con el Master Wolf. Vamos a ver, Vamos a ver, ahí empieza. Tenemos a Andrés con su Terry. El Terry Maravillas. Ahí está, ¿ves? Lo ha visto. 30% y se han pasado 5 segundos. Os voy a decir, a ver, es normal, ¿eh? El daño de Pac-Man es muy elevado, pero sabemos que el daño de Terry también. Os voy a decir, muchas veces cuando hago alguna cosa diré que ha sido típico y no. Ahí está, esto daño, no. No. Lo pido bien, por ejemplo. Cuando ha visto antes que ha pegado al Hydran y él sabe cuánta vida tiene. Y le he dicho, ten cuidado porque si le pega un golpe es para prepararlo. Entonces, dale, si le pegas al Hydran, pégale segundo o con algo que lo vaya a tirar. Siempre. Vamos ahí que intenta darle con el Power Geyser, no lo consigue. Ha hecho el Power Geyser, el bueno, el que te deja en positivo, solo que desgraciadamente no ha podido darle al escudo. Ahí está. Vemos ahí que ahora mismo Andrés tiene el go. Puede venirse maravillas. Oye, el melón, qué miedo me da. Vale, ahí está. Esto muere, esto puede morir, esto muere. ¡Muere! ¡Oh! ¡Hola, amiguito! Lo siento. Esta cartera ya no es tuya, ahora es mía. 54% se han muerto de un Buster Wolf. Ya para exclusivo, ¡Madre mía, el atraco! Es lo que ha pasado en el matchup. Os le he dicho lo que iba a pasar. Hemos venido a atracar, ¿eh? Pero a mano armada. La locura que acaba de hacer ahora mismo Andrés.
Vamos, esto se va a jetes, ¿no? Sí, 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 esto seguro. Ay, uy, uy, esta interacción es peligrosa, mucho cuidado, ¿eh? O sea, ahora mismo lo que tiene que hacer Andrés es jugar pacientes, ¿eh? Intenta... Muerto. ¿Por qué mata tanto ese Laure? Bueno, 170, ¿eh? Da igual, ¿por qué mata? Está 170, así que ahora con cuidado. Ahora sí que está en el borde Mozart, tiene que esquivar los hitboxes de Andrés. Andrés, es que Late Trapping es muy bueno, porque se gira solo. Se gira solo, injusto, vaya. Ahí está, ahí tenemos este mucho daño, porque encima la pared le va a extender el combo. 41% simplemente a Fires y cosas, ¿eh? Ahí viene el crack shoot, le hace daño al Aydran. Andrés ahora aquí puede aprovechar el Aydran para su favor. Muchos proyectiles que tiene que esquivar Pac-Man. ¿Qué se siente, eh? ¿Qué se siente, Monchai? Ahora no estás tan a gusto, ¿eh? Neutral. O sea, ahí que un muerto. Daño. No, no. No, no conectas, una pena. No, le ha hecho buenas días, ¿eh? Ahí está. Otro no, detalle no, que no. Me ha gustado del macho que no había dado cuenta es que la crack shoot atraviesa el Aydran. Sí, con el, si estás muy cerca, sí, si no, no, ¿eh? Ahí está, esto puede ser daño, le pilla, le. ¡Uy! Ah, intenta leer la opción, Estaba cargando el API, ¿eh? La ha intentado leer, el paniquito. La paniquito, no, cuidadito con la campana, lo que le he dicho. Ten cuidado porque si está entre la hidra y tú la campana va a volver a por ti. Así que respeta, mucho. Hay que tener mucho cuidado. Vemos ahí que ha intentado hacer la mecánica única que tiene. Bueno, una de las mecánicas que tiene Terry, que es básicamente el spot 2. Adiós. No, buena día. Buena día, muy buena. Tiene el go. Se puede venir la magia. Vamos a ver si Andrés lo consigue. Ahora mismo esto puede ser bastante peligroso. Tiene el Hydran. Vale. Vale, toca suelo. Esto ha es tocado importante. El suelo. Esto es muy importante. ¡Guau! No se va a comer la manzana. Andrés que recibe daño. El meloncito. El meloncito es duro. ¿Cómo mata el melón, papá? Que me lo explique, ¿eh? Estás tirando muchas cosas, ¿eh? Sí, yo creo que ahora mismo se está rantando un poquito el Aquile, ¿eh? Es difícil, ahora Pac-Man está en su salsita, ¿no? Tiene la ventaja, tiene cositas, tiene combos, tiene stage control, tiene todo. O sea, Andrés ahora mismo lo que tienes que meterle miedo. Ya lo ha metido miedo antes con el atraco diciendo, oye, tienes que respetarme, ¿eh? No soy malo. Vamos a ver, que Andrés también es muy bueno adaptándose. A ver qué hace. Le deja ahora mismo 121, está en el borde, intenta salir. No, se va para otro lado, es que va a hacer esto constantemente. Es que ahora mismo esto va a ser muy, pero muy duro para... Para Andrés, ahora mismo Mochai lo está haciendo bastante genial. No está permitiendo que Andrés le toque. Adiós. Ahí está, tocado y hundido casi, ¿eh? Casi, vaya casi. Vaya torta, vaya hostia la da el amigo. Cuidadito que está en el borde. Mochai que tiene que tocar escenario. Le intenta hacer ahí el power dive. ¡Oh! Cómo intentaba aprovechar el recurso de Pac-Man a su favor. Ahí está muerto. No, se me ha ido la cabeza. Si hubiera hecho Apex más a lo mejor. Vamos a ver la campana. Muy bien, Andrés. Bien respetado. De nuevo, vuelves al escenario al haber hecho muy bien esa interacción. De nuevo, está ahora con la llave. La llave mata un montón y tira... ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué salta? Saltaste. La mata por debajo de la plataforma. Vale. Ahora mismo tiene el go. Todos sabemos lo que hemos visto al principio de la partida. Andrés sí, sí. Es experto en meter los atracos. El problema está la llave. El problema está que Pac-Man va a campear lo que no está escrito. Ahí va de nuevo, tiene la llave de nuevo. Va a hacer la de llave más Aydran. Es que están telegrafiados. O sea, los Pac-Man juegan telegrafiados. ¡Uy! No meme. Si hubiera metido ahí el cargado del Abby. No creo que hubiera matado. ¡Ay, el melón! Esto peligroso, esto puede ser muy peligroso. Tener el melón. El melón es muy bueno, ¿eh? ¡Ay! 54, uno más. Por uno un más. Momento que pensaba que lo iba a matar. Una interacción más. Pensaba que lo iba a matar porque pensaba que lo iba a empujar el agua mientras lo tenía agarrado. Tiene una interacción muy rara, algo así, ¿eh? Tiene una interacción algo así rara, creo que con el. ¡Ay! Estamos cagado, ¿eh? Estamos. ¡No! ¡Hueva recto! Ha salido recto. Eso sí, ahí fuera. Muy buena ahí, Mochai lanzándole. Esa manzanica. Da miedo, dicho, ¿quieres fruta? Pues toma. Da miedo el Terry, Da miedo el Terry. Hombre, sí, da miedo. Da miedo cuando escuchas ¡prick! Y ves que te está metiendo, no sé, 60% de por conversión. No sé, a ver qué tal. Es una pena, ¿eh? Porque mira que ha empezado muy bien Andrés con ese pedazo de atraco que eso ha sido literalmente un clip. Sí, la cosa está en que contra los Pac-Mans, tío, tienes que jugar... O sea, cada Pac-Man es hiper diferente. Cada uno tiene sus tramas y cada uno tiene sus estrategias. Y tienes que aprender a diferenciarlas todas. Y tienes que... hacer, descargarte a tu enemigo, pero vamos, como si fuera esto un TFG por cada Pac-Man diferente. Sí, totalmente. Al fin y al cabo, es eso. Cada Pac-Man es un mundo. Cada uno prefiere hacer, por ejemplo, algún tipo de tramas. O algunos prefieren ser un poco más agresivos, otros prefieren mantener a distancia a su oponente. No sé, es que Pac-Man es un personaje que... como muy versátil. Sí, lo es, la verdad. Tiene buena frame data, tiene buen campeo, tiene buen juego de proyectiles, tiene buen zoneo, es que tiene muy buenas de todo. Pac-Man es muy buen personaje, en sí.
A lo mejor, es que no sé qué podría decir que tiene malo. A lo mejor el tema de lo difícil que es aprovechar al 100% el personaje. ¿Puede ser? ¿Rojito o qué? Ahora mismo esto es bastante peligroso, creo que no tiene salto. Uf, te juro que sufro, ¿eh? Cuando ve a Anders fuera del escenario, ni te imaginas cómo sufro. A ver, es normal, ¿eh? Estamos ahora con un personaje que tiene una recovery. Vamos a decir que Anders tiene que hacer mucho movimiento de recovery para poder volver bien contra Pac-Man, porque no puede volver de gratis. Pero es Anders el que estamos hablando, tío. Anders es un experto. No, no debería morir. No le ha pillado bien con la hitbox buena. ¡Uy! Recordamos lo que le pasó a Homika con eso, ¿eh? Hombre, recordamos lo que le pasó a Homika con eso, ¿eh? Lo mató 30%, me parece, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con el challenge, esas cositas. Ahí está, muy bien visto, Andrés. Cuidadito, no te la lleves. Muerto. ¿Qué strong que está Pac-Man, ¿eh? ¿Cómo está el personaje este? A la campana se le tiene que jugar por el suelo, tío. Siempre salta la campana. Siempre tiene el mismo ángulo. Empieza rebotando justo enfrente del Pac-Man y después va para arriba. Pues a la campana hay que jugar en el suelo, no hay más. Es que no hay más. Estamos viendo ahora mismo que Andrés se le está costando bastante la kill. 67%. Lo veo muy difícil, ¿eh? Lo veo muy difícil la situación. Es que ¿cómo puedes llegar a pillar esa cosa? A ver, cuando tiene ventaja Pac-Man literalmente... ¡Oh! Cuando tiene ventaja Pac-Man literalmente va a timeout ya. A romperte la salud mental. O sea, no meme, es así. Ahí está. No puede ser que era. Es que todo lo que tiene el personaje tiene unos aéreos muy buenos. Tiene unos ítems también que son geniales. Cada uno tiene una propiedad diferente. Tiene combos increíbles. Tiene la Hydran. Es que, no sé. Lo único que le falta es un reflector. Porque, no sé. Bueno, no es muy alto. Que algún día el side de Pac-Man comerá proyectiles. No quiero estar esa tamina, ¿eh? En serio que no la quiero. Vamos a ver. Otra vez en el borde. Ahí está Andrés. Ahora mismo está comiendo. El F más lo ha llevado. Cuidadito con esto. Llega bien. Ahí, muy bien respetado Andrés de nuevo, bien aguantado, bien los jabs al escudo. Ha intentado hacerle el power dive, seguramente. Bien esquivado, consigue tocar el escenario, pero le está costando mucho, ¿eh? No sé si Terry está haciendo... No llega. What the fuck? Que llega. Eso cargado es increíble lo lejos que llega, pero... El gimpeo de Pac-Man es increíble, tío. Bueno, no pasa nada. Todavía queda una partida más. Está chulo, ¿eh? Para Mochi, si gana una más, ya está. Se enviaría a Andrés a losers, pero todavía no está nada perdido. Yo confío en Andrés, ¿eh? Yo confío en Andrés. Yo pienso que ahora va a venir el Ken. Se tiene que venir el Ken. O viene el Ken o el Ryu. O el Ryu. Bueno, el Ryu a lo mejor le iría bien por el tema del Neutral B, maybe. No lo sé. Ahora veremos. Está pensando. El matchup no lo ha jugado mal, ¿eh? No, a ver, claro. No lo ha jugado mal, pero... Pac-Man es un personaje que si quiere no lo toca, ¿sabes? O sea, es muy, pero muy bueno. Por ahora, hay que ver. Ahí está el Ryu, ahí lo tenemos. Sabemos que mete mucho miedo. Ryu. Exacto. Mete mucho miedo. O sea, diferencia, ahora vamos a ver a Andrés cómo lo aprovecha. A diferencia de Ken, tiene... Bueno, por lo que dijo Andrés, tiene mejor neutral por el hecho de que tiene el Sakunetsu Hadouken. El Sakunetsu es increíble. El Saibi mata. Aparte, pero además tiene esto, es que puede hacer el... No sé cómo se llama, el cancel este con el Dasmash. El Caracancel. ¿El? El cara. Y... Bueno, a ver, es cierto que tiene mejor neutral, pero creo que tiene menos... Tiene mejor auto-shield también, ¿eh? Y tiene menos setups. Bueno, es que da igual las setups. Es decir, si te están costando salir de escudo y cambias a un personaje que sabes utilizar que tiene mejores opciones auto-shield, probablemente ya te acabe ese problema. Ahora a ver cuál es el otro problema que va a tener. No sé si el neutral o el atraco factor, ¿sabes? Porque tengo entendido que el atraco factor de Terry es bastante superior al de Ryu, pero... Ryu tampoco es que tenga poco, ¿sabes? Y es una pena, ¿no ha conseguido darle con el focus? Pues ahí, simple hecho. Ahí está, muerto, daño, muerto. ¡Está muerto! ¡Qué buena que ha hecho ahí Andresito con este bonito combo! ¡Madre mía! A los Street Fighter, Pipa, Piusin, Soryuken, muerto. ¡Soryuken! Se viene. La campana es muy peligrosa. Se viene. André ya está, lo está viendo. Está viendo qué es esto. ¡Es hora! De comer. Ahí va. Está listo, ¿eh? Está listo.
Andrés preparado. Andrés tirándose a Kunetsu, ganando neutral. Está el Pac-Man cargando, cargando frutitas, diciendo: Oye, espérate, espérate, ¿qué es esto, ¿Qué me está pasando? Estamos viendo ahora mismo que Andrés no tiene miedo a acercarse. Sabe que su personaje, si toca a Motsai, le va a hacer un destrozo. Y ahí está una cosa clave en el matchup: el focus, que se come la campana, que no le stunea. Cuidadito, Ahí se, el hecho de tener el armor ahí se nota. Se nota muchísimo que le va a ayudar bastante en el matchup. Mira, ahí la Tatsumaki. Ahí va. 49, el escudito que se hace chiquitito. Andrés que no consigue reaccionar bien al Aidran. Cuidado, que Motsai está viendo ahora los miedos, Yo solo voy a decir una cosa, Ryu con Rage. Bueno, espérate, que esto casi se muere. Esto va a ser bastante loco. Ahí estaba encerrado. Ahí tenía que abrir al borde. ¿Para qué hablo? No pasa nada. El Ryu sin Rage también mata, Vamos a ver qué tal lo hace ahora mismo Andrés, 61%. Está manteniendo ahí la distancia con la bola de fuego, que ya se me ha olvidado, el Sakunetsu Hadouken, perdón. Puedes tirar, Hadouken rojo, que no pasa nada, Y se nota, se está notando que el cambio de proyectil también le está yendo muchísimo mejor en el matchup. Y el neutral, y tener el focus, y tener mix-ups, y tener auto-shields. Es que el auto-shield está haciendo... Muy buena DI que ha hecho ahí Motsai para evitar. ¿Por qué es tan hyper shield Soryuken aéreo tío? ¡Ay, muerto! ¡Oh! ¡Qué feo eso! No pasa nada. Ojito, que ahora mismo creo que un Saipi ya mata a Pac-Man, diría. Hay que recordar que estamos en el Battlefield. Está preparado, yo estoy escuchando ya aquí. Estoy escuchando ya el tiri-tiri. Míralo, ahí va. ¡Uy! Ahí está, le gusta. ¡Andrés! Espérate, como en el fútbol, tío. ¡Oh, sí! ¡Don Andrés! ¡Oh, sí! Claro, como Andrés Iniesta, tío. Andresito de mi vida, Vamos a ver que ahora mismo es que se está notando, El counter pick se está notando muchísimo para Andrés. El único problema es que lo ha tenido la elección correcta de personaje con un 2-0, O sea, está diferente esto, está duro. Pero a ver, esto me tiltea que flipas, tío. Está perdiendo por un stock entero y está campeando el Pac-Man, tío. Ya, la verdad es que eso es algo que la gente... Esto me tiltea. A mí me tiltea mucho. Ya, ahí está, es lo que hay que hacer, tío. Lo que está haciendo es lo que hay que hacer. Quedarte en la plataforma y decir, ala, lo que quieras. Me da igual, tío. El tiempo corre a mi favor. Quédate en la plataforma, me la suda. Bueno, a ver, por suerte en este matchup, Andrés simplemente... Pues mira, si lanza solo los Hadouken... Está bien, por el hecho de que, a diferencia con Terry, el proyectil era bastante peor. Está entrando Andrés, está entrando y no debería entrar nuestro jugador, porque tiene mucha ventaja, tiene toda la ventaja, y el Pac-Man no está entrando diciendo, bueno, pues que la líe él. Sí, y es que lo que está haciendo... No tiene que acercarse, si hace... Muerto. No tenía que haber acercado. Simplemente, es más, lo que podía hacer es buscar el timeout. Sí, es que quedan 2 minutos, no es tanto, bueno, está a doler, No, 97. Vámonos. ¡Oye! Tren dirección Brasil. Plaza para uno. A ver, ¿dónde está Motsai? Le estamos buscando. Venga usted con nosotros. Cuidado. Ahí viene. Como ha dicho el jefe, Anders va a enviar a Motsai a Brasil. Sí, sí, pero tan fuerte que va a dar la vuelta al mundo por arriba, O sea, ahí va. ¡Ay! Bueno, casi lo he enviado directo, en expreso. Ahí viene. Ahí le va a leer. Ahí. No, tío, que se gira solo. No. Ahí está Tatsumaki. Buen Tatsumaki. Totalmente justo ese Tatsumaki, que quede claro. Ahí viene. De nuevo, un tiro al aire. ¡Oh, qué feo! ¡Peligro! ¿Qué son estos cánceres que está sacando, tío? ¡Vamos! Como diría Andrés Fortnite. ¿Dónde te sentaste? Se gira totalmente solo, ¿Comiste? Ah, que estabas detrás. No, lo siento, no tengo espalda. Soy en realidad dos cabezas así, tío. Es como la Hydra. El típico monstruo este angelical de los juegos de Bayonetta que tiene 4 caras, tío. Igual. Solo tiene parte de delante, Andrés. Se ha notado el counterpick, que le ha ido muchísimo mejor. Ahí está. Vamos a ir, gente, chat, en serio, necesitamos todo vuestro apoyo. Spamear todos los emoticonos que tengáis del Vamos o del Goku con la Genkidama español. Se viene. Ahora, ¿os habéis dado cuenta, tío, cómo se ha girado Andrés? O sea, esa velocidad que ha hecho para girar el Soryu, increíble, tío. Parece que lo hace el juego solo, ¿Por qué hay un mando pro? No lo sé, pero el que tenga un mando pro se va a llevar toda mi furia. Venga, va. O sea, paciencia. Esto se puede. El sueño sigue estando ahí. A ver, que no pasa nada. Gracias a lo que metieron de poder desconectar jugadores, ¿sabes? Está bastante bien. Y bueno, gente, con esto empieza la siguiente partida. Estadio Pokémon 2. Hay que recordar que el estadio, la Blast Super arriba, es un poquito más baja que otros escenarios. Sí.
¿Qué pasa? Que eso beneficia muchísimo a los otros. Por sí, el simple hecho de matar con el Shoryuken. También piensa que a Mocha le interesa porque el suelo es más grande, ¿eh? Tiene más espacio para huir, que es lo que quiere, básicamente. Porque fíjate que es eso, se va de borde a borde a cargar fruta y a tirar cosas random. ¡Oh, caracáncer! Oh, oh, oh. Lo ha intentado, ¿eh? Lo ha intentado. O sea, casi se me ha metido un poquito para adentro el testículo izquierdo. Porque llega a salir y vamos, lo que hubiera hecho. Pero poco a poco. Solamente el izquierdo y solo el izquierdo, los dos, ¿eh? Solo el izquierdo porque no lo ha acabado el combo. Si no, sí que se me hubiera metido los dos para adentro. Estamos viendo ahí que ahora mismo ambos jugadores están jugando neutral. Sí, sí. Mochai no quiere acercarse. Andrés no tiene miedo, dice, yo sé que si te toco, te destrozo. Entonces ahora mismo vemos que consigue darle. La Hydra le ha cortado el combo, tío. Yo, tío, a esto me gustaría que saliera la música del tutorial, ¿sabes? Cuando te dicen, sí, es tan fácil el juego como esquivar, atacar y castigar. Y de repente aparece Pac-Man y dice, ¿ataqué? ¿Ataqué? Lo siento, no, yo ni parle para atacar, ¿sabes? ¿Que yo qué? No, yo no sé Pac. Cuidado, cuidado, que está en el borde de Andrés, buen focus. Se mete para adentro. Otra vez los pies ahí tranquilitos en el suelo. Cuidadito que tiene ya la manzanita. Le está buscando. Está buscando el Chinchorriuken, ¿eh? Le está buscando. Cuidadito ahí con el Galaga. Ahí, André, ahí, que se nos... Yo tengo miedo. Simplemente necesita un detil. Un detil y ya tendría la kill. Ahí lo tenía, ¿eh? Ahí lo tenía. Ese parry ha sido muy bueno. Andrés está ya... Está en modo parry. Andrés modo... ¡Ay, la campana! ¡Ay! ¡Ah, no! Llega para la plataforma. Ahí va. Atentos, atento que se viene. ¿Veis ahí que pone Victory Royale? ¡Ah! ¡Muerto! ¡Chinchorriuken! ¡Ahí está! ¡Ryuken! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Que está con la Critical Art cargada, ¿eh? Que está con la que tiene barra. Que tiene barra Andrés ahora mismo. Ahora mismo Andrés tiene todos los recursos que necesita. Simplemente necesita meterle la conversión. No va a morir. No pasa necesita nada. Meterle ese super de nivel 3, ¿eh? Ahora sí que muere. La campana es muy chunga, tío. La campana es muy chunga. 97% ahora mismo para Mozai, pero no, bueno, 36, tío. ¿Por qué hace tanto daño? De tirar un proyectil a tirar un fire, ¿eh? ¿Por qué en este juego los proyectiles confían? Es cierto, la mayoría de proyectiles confían. Voy a intentar cara cáncer ahí para saltar por encima, pero se ve que el Galaga no lo atraviesa, ¿eh? 96% nada, y Andrés tenía la ventaja en 0, bien salido de escudo estos daños. ¡Pama! 366, amigo. Nada, ahora se va a Brasil. Míralo. Se levanta Andrés y lo envía a Brasil. Uy, la intenta, está, ahí era, me parece el Shoryu. Juraría. Aunque ahora que lo piensa, el Shoryu en este juego también tiene invencibilidad. No, creo que no. Creo que no, porque me acuerdo que la gente se quejaba de que merecería tener Shoryu. ¡Oh, vamos, vamos! Vale, consigue volver. No sé qué ha pasado ahí. Ahí totalmente cargado el focus. Cuidadito, el agua haciendo cosas raras. Este juego haciendo cosas raras con los escudos, como siempre. Smash Ultimate, amigos. Siempre igual. ¡Ay, la manzanita! Smash Ultimate para toda la familia. ¡Ay! Voy para otro lado. ¡Me he girado! ¡Oh! ¡Se siente! ¡No, hombre! ¡No! ¿Has visto cómo le ha hecho cross-up ahí con el Perfect Pivot, tío? Increíble. ¿Sí? ¿Muerto? No, va a morir. ¡Qué! ¡Let's go! ¡Así me gusta! ¡Día y Valenciana! A ver. ¿Mozai era valenciano desde cuándo, tío? Vamos a ver, cuidado, Están a último segundo. ¡Oh, 35! ¡35%! ¡Qué rico, papá! Cuidadito, Cuidadito. Cuidadito que ya está medio stock fuera. ¡No meme! ¡Uy! ¡La campana está muy próximo a Andrés! ¡No lo consigue! Vamos a ver qué tal lo hace ahora para poder entrar a Mozai. ¿Te estás dando cuenta que es lo que dices? Que está perdiendo y está campeando. Sí, lo que te digo. Tiltea un montón. A mí me tiltea infinito que hagan eso. Porque encima no les recampeas y se enfadan. Vamos a ver que ahora, cómo lo va a hacer ahora Andrés para poder entrar a Mozai. No está dejando. Es que en realidad lo que tienes que hacer es no entrar. No, o sea, Andrés busca timeout. ¡Ay! ¡Yet! Ahí va, cuidado. ¡Ay, el borde! ¡Ay! ¿Qué vas a hacer, Mozai? ¿Vas a saltar? ¿Vas a atacar? No, atacar no lo hace nunca, pero... entrar me refiero, entrar no lo hace nunca. Ahí va el descuido. ¡Ay! ¡Comiste! Como diría Andrés, comiste. ¿Dónde te sentaste? ¡Ay! Espérate. Le match up, ahí lo tienes entero. Joder, qué rico, ¿eh? ¡Ay! ¿Cómo le está poniendo, eh? Me pusiste 2-0, cagaste, es hora de sacar al Shoto.
¿Cómo lo está poniendo? Explícamelo, MT, porque le está calentando la cara ahora mismo de una forma bastante guapa. A ver, ¿eh? Está sufriendo, ¿eh? Está sufriendo las cosas como son. Pero, claro, pero se nota un montón el cambio de matchup. Se nota que el Focus está comiendo las campanas. Se nota que el Nair le está dando el juego auto shield súper bueno. El Sakuretsu Hadouken se está notando que le están dando muchísimo mejor neutral y poder enfrentarse a él a un poco de distancia. Totalmente. Así que cuidadito, ¿eh? Bueno, gente, ahora sí, última partida de este pedazo de set tan hype. Vamos a ver qué tal lo va a hacer Andrés para poder matar a esa cosa. Sí, ahora mismo, pues fíjate, pues con el Fire me como al Hydran y tu Hurbox. O sea, ahí viene dañito, ¿no? La plataforma, gracias, plataforma, te queremos mucho. Ahí viene el Hadouken, quien le está haciendo jueguito en el borde. Pac-Man se va a salir del borde como quiere, porque su salto es muy bueno. Su Hurbox no es tan... A ver, es una pelota, ¿no? Pero... Una pelota, ¿eh? Ay, uy, ¿se lo ha comido con el Fire? ¿Se la ha comido con el, sí, el Fire o aunque, no? No, aunque no. ¡Oy, oy, oy! Comiste, 61. ¿Cómo pica eso, eh? ¿Cómo te pone el personaje? Sí, o sea, no tenías fresquito. Toma, un poquito de fuego. Madre mía, ¿eh? ¿Cómo se nota el...? Míralo, es que, va, es que va perdiendo, tío. Está campeando. ¿Cómo se nota el Ryu con los boom de Street Fighter V que le metieron, eh? Ya te digo, este... ¿Te imaginas que tuviera la Donkey Kick, tío? Bueno, la tiene con el F-Smash, creo. Tiene la Donkey con el F-Smash, sí. La tiene. Pues ahora mismo que... Andrés tiene la ventaja, tiene que ser muy paciente a la hora de entrar a Pac-Man. Hay que recordar que Pac-Man tiene unos aéreos que son increíbles. El Fair, con solo tocarte, te deja ya en tech chase. Sí, el Fair es como cualquier otra persona, se le respeta. Cuidadito, que está detrás del Leidran. Entra Andrés, le está dando presión, sabe que no hay Leidran. ¡Oh! Es una pena, no ha sido Spike. ¡Oye, el expreso a Brasil, que casi... ¡Ay! ¡Adiós! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! No va a morir, está a 80. No tiene rage, está a 80, no va a morir, está claro. Andrés lo sabe mejor que nosotros esto. Y ahí va, otra vez el Leidran. Andrés que va a buscar el momento que necesita. Dañito al Leidran, se va para dar vueltas, gana el stage control por esto. Ahí estás aguantando muy bien el escudo, Andrés. Ahora tiene que recuperar. ¡Ay, ay! ¡Cagaste! ¡No! Casi cagas. Nada. Muy bonito, pero no ha entrado. Vamos a ver qué tal lo va a hacer ahora mismo Andrés. Si no le necesita meterle con un detil, qué buen parry. Gente, hay que recordar que Andrés es el señor de los parries. Sí. Y especialmente sus personajes se ven muy beneficiados. Vamos a ver qué tal lo hace. La campana es peligroso. ¡Ay! Lo ha intentado a ver si le hacía el approach, ¿eh? Lo ha intentado. Ahí está el Nair de nuevo. ¡Oh! Menos mal que no ha tirado Soryu. Menos mal que lo ha visto y no ha tirado Soryu, ¿eh? De verdad que lo digo, porque es que si iba a ir él, no a Brasil, a Moyo. ¡No! ¡No! ¡Ronnie! Nada. Mira, ahora le atraviesa y le mete ahí un detil y lo mata. Bueno, lo ha intentado. Bueno, otro. No pasa nada. Si el primero falla, tira otro, tío. La lástima es lo que tiene que pillarle desde abajo, el Soryu, si no... ¡Toma! ¡No mata! ¡Low tier! He oído eco por detrás. He dicho, toma, eco por detrás, toma. Otro. Another one. Cuidado, 143, que esto ya está para morir por todo. ¡Ahí está! ¡Vamos, Andrés! Iguales. Cuidado. Ahí viene, tamea el Hydran, le tira ahí el esto, le pilla muy bien Andrés con el Nair, no le está dejando espacio el Fire, es que, me he acercado a este Zoner, quizás es mi momento y te parte la cara con Frindata, tío, es que no es normal. Vamos a ver qué tal lo hace ahora mismo Andrés, es que tiene que ser muy paciente, te juro que pensaban que estaban en las stocks y en real también les tiene una más, y va en media partida casi, toma bien pillado el salto. ¡Ay, mira, saborea ese Hadouken, nene, cómo te gusta! Yo quiero que, ¡ay! Ahí viene, tic. Toc, a toquecitos de frame 2, a toquecitos de frame 2 y frame 3. Ahí sí está entrando Andrés. Cuidadito. A mí esto puede ser un poco peligroso para Andrés. Mira cómo mantiene el escudo. Es que Andrés, yo no tengo una cosa. Respeta, ¿eh? Yo tengo una cosa. ¿Hay algún psicólogo en la sala? Porque Andrés lo va a necesitar después, ¿eh? Porque lo que está aguantando su cerebro no es normal. Ahí va otra vez. Cuidado con la manzana, que esto rebota. ¡Ay, ay, Brasil! ¿Eso no era true? ¿En teoría? No. O solo es con Terry, juraría. No. Es que le ha hecho Dair, ¿eh? Le ha hecho Dair, no era Nair. ¡Ay! ¡Cagaste! Te pusiste 88, amigo, lo siento. Vamos a ver qué tal. Ahora mismo un ledge trap es lo que necesita. El problema es que... Necesita un útil. Es que creo que no meme le puede partir el escudo, ¿eh? Está tan cagado Motsai que le puede partir el escudo, ¿eh? El problema es que cómo va a entrar ahora mismo Andrés lo tiene bastante difícil. Motsai no le está dejando... ¡Oh! ¡Ahí está! ¡El backer! ¡Ahí está! ¡El backer, gente! ¡Mira cómo lo está poniendo, papá! ¿Por qué le llaman Shotos, tío? Porque Shotos, porque te enseñan los pisitos. Cuidadito, ¿eh? No tiene escudo Motsai. Le pilla la manzana. No va a morir. Estaba esperando una... No, está aquí, sí muere. No, no chapes más por un motivo. Sí que stop.
Nada, nada, no se ponga nervioso. No se ponga nervioso, que todo sí. ¡20, toma! ¡32! ¡Directo! Delicioso, ¿eh? Para toda la rico familia. Rico, nudo, salchichástico, como dicen los Simpsons. Cuidado, 32,7 solo, pero esto es daño. ¡Ay! No muere, no muere. Aguanta. Se aguanta, le pesa el culo el río. Ahí está, atravesando. ¡Ay, la plataforma! La plataforma ahí, casi. ¡Ay! No, ahí está. Quiero moverlo, gente. ¿Dónde están los olés? ¡Olé! Que no los veo. ¿Dónde están? Antes se oía mucho olé, pero ahora solo se oyen olés. ¡Cuidado! ¡Ay! ¿Cómo lo está acojonando, eh? Le está intentando acojonar con el Focus todo el rato. Ahora mismo Andrés está en su salsa. ¡Ay! Mira qué miedo le está poniendo. Le está poniendo un montón de miedo. Está buscando la Harriet, estoy segurísimo. No está buscando Harriet. Andrés ahora mismo está intentando entrar y ya está. Quiere daño, quiere que tenga miedo Motsai. O sea, Motsai Andrés quiere que Motsai tema por su vida. Andrés, haciéndolo. Ahí tiene la mandarina, no puede sacar fruta. Ahí está, lo sabía muy bien Andrés. Ahí va a sacar un hecho, no se lo castiga. Otra vez en el centro del escenario, Aydran moviendo a la gente, separando a los jugadores, que es lo que quiere Motsai. Otra vez pelea de Aydran, muy bien visto por parte de Andrés. Manzana que la esquiva, cuidado que va otra. Ahí está, otra vez el side. No mata, 100%. ¿Cómo le pesa los músculos? ¡No! Nada. Respirasa profunda. Ahí está, el escudo que se hace chiquito. No me toques, queda un minuto. Cuidado, cuidado que esto puede. Podemos ver un 3-2-1, cuidado que se puede ver 3-2-1 en grande. No puede entrar, es que está perdiendo. No puede ser, Andrés. Poco a poco. Yo confío. Ahí, agarra. Throw. No puede hacer nada. No mata. Que ha agarrado, que está a 60 y no puede matar de un agarre. ¡Tiempo! Quedan 30 segundos. 32. No lo está viendo. Ahí va. Lo siento, gente, ahora mismo estamos. Ahí va, está en el borde. Andrés intentando volver. Se aleja, lo ha visto. Ahí está. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Sí! ¡Sí! ¡Joder, Andrés! ¡Joder! ¡Por campear en desventaja! ¡Joder, Andrés! ¡Te queremos! ¡Joder! ¡Sí, joder! ¡Sí! ¡Sí, señor! ¡Andrés de mi vida! ¡Oh! Gente. Cuidado, tampoco hay que faltar al respeto. Sin insultar. No hay que faltar al respeto, gente. Lo celebramos, pero sin insultar. Motsai la ha hecho también muy bien. Ha jugado como tenía que jugar. Motsai, ¿vale? Ha jugado muy, pero que muy bien. Lo celebramos, pero sin faltar al respeto. La Francia se respeta. ¡Vamos! La ha hecho muy, pero que muy bien, Andrés. Se ha dado cuenta de que quedaba muy poco tiempo. Ha dicho, pues ya está, no me acerco. Oh, sí, señor. Sí, señor. ¿Eh? Me deja la voz, ¿eh? Ahí está. Ahí está. Andrés acaba de destruir la garganta. Un aplauso, gente. Un pedazo de aplauso para ambos jugadores porque han jugado de una manera increíble. Y hay que recordar, no hay que faltar el respeto. O sea, hay que recordar que en el caso de Motsai se está enfrentando a unos shotos. No quieres tener a los shotos delante tuyo. No quieres que los shotos te toquen. Totalmente. Entonces, pensad que Pac-Man es un personaje zoner y su especialidad es mantener a su oponente alejado. Ya está. Yo creo que lo que pasa es que Motsai no se ha dado cuenta del tiempo. No, sí se ha dado cuenta. ¿Sí? Sí. Pero era su gameplay desde un principio. Pero, wow. Le ha levantado todas las partidas. Tenemos un F. Es normal, a ver, y jugar la losers una vez habiendo perdido un Ruiz tercero duele. Y más tan cerca. No pasa nada, tío. A ver, quédate con lo bueno, para el siguiente. Me he quedado sin voz, ¿eh? Dios, me he hecho daño hasta la mano, ¿eh? Ula, chavales, y se me ha hecho polvo. Es que me estaba golpeando, celebrando y me he hecho polvo, mirad. Ah.
Me he quedado sin voz, Andrés, por favor, unas palabritas. Que creo que tu público te necesita. Chat, por favor. Chat, por favor. Por favor, poned corazones. Some hearts for NBL, please. And some hearts for Andrés FN. Please, hearts in the chat. Corazones en el chat, por favor. Queremos corazones. Queremos corazones para nuestro niño. Para nuestro Andresito. Para nuestro Andresito de nuestra vida. Que cómo se la saca el Ryu. Hola, ¿cómo se ha notado ahí el counterpick, ¿Cómo se ha notado? He estado a un segundo más de sacar Kazuya. No sé por qué. No me preguntéis. Pero he dicho, vuelvo al de siempre. Vamos a... no sé, he dicho, no me voy a aburrir. Voy a decidir que esta partida no va a ser aburrida. Y me he puesto a tirar basura, me he puesto a tirar mierda y... Ha habido el momento de la primera partida que has ganado con el Soryu que se te ha girado solo, tío. No se ha girado solo, lo he ido. Estaba escudando, esperando el rol. ¡Ojo! ¡Ojo! Claro. Lo ha hecho Andrés, es un dios. Es un dios. O sea, haces un Soryu reverse. ¿Cómo se va a girar solo eso? No sé, se gira solo. Sueltas no escudo, se te gira y pegas. No, si sueltas escudo no se te gira. Tienes que hacer el input bien. Wow. Rollo direccional. Sí. O sea, hacer... Sí, el reverse. Bueno. Yo ahora estoy jubilado, No. Cuando he hecho el 3 stock a mi Terry, que el Terry, tengo el matchup de Pac-Man al dedillo. Me ha sacado 3 stock y he dicho, perfecto. Creo que es momento voy a sacar Ryu. Kazuya. No. Ha habido un momento hemos pensado, se está estampando, tiene que ser más paciente. No, cuando y lo has cambiado. Te he escuchado gritar, cuando le estaba empezando a tirar de tilts al escudo y he tirado Shoryu, te he escuchado a ti decir, no. Pero es que esa es porque el men estaba saltando y haciendo Nair. Y sí, y llevaba 5 de tilts escudados y he dicho, va a tirar Nair ahora. Pero bueno, no me ha puniseado esa mierda, menos bueno, mal. Da igual. Sea como fuere, sigue siendo winners. Sea como fuere. Top 9 estoy. ¿Eh? No sé ni contra quién estoy. No, o sea, estás... O sea, es... ganar la primera, te mete en 25... 2.100 personas te han visto haciendo eso, ¿eh? Ay, sin presión. O sea, la primera partida te mete en 33... No, 33, después pasas a 25 y pasas a 13. ¿Qué empieza la siguiente partida? Dale. ¡Qué rápido, chaval! Bueno, con esto tenemos ya la siguiente partida. Estos losers, creo, ¿eh? Sí, estos losers. Shisky contra... Bueno, ¿contra quién? No lo hemos visto. Lo siento. ¿Realización nos puede repetir? ¿Contra? Oti. 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 Tenemos a... Sí, no lo puedes escribir, porfa. Oti. Vale, gracias. Bueno, gente, ahora sí, tenemos a Shisky contra Oti. Vamos a ver qué tal lo van a hacer ambos jugadores. De momento estamos viendo que Shisky ya lleva 67% y Oti tiene un 42%. Realmente este matchup, Shisky se lo tiene que saber muchísimo porque ha jugado contra Otakuni, pero es una cosa también, cuando juegas mucho con una persona estás acostumbrado a su Link o a su personaje y después te viene otra persona con un personaje diferente que juega de forma diferente y te estallas porque intentas castigar cosas que son manías en realidad en vez de cosas del personaje, ¿eh? De momento estamos viendo que ahora mismo Shisky consigue darle con el chat show. ¡Wow! ¡Madre mía cómo lo está poniendo! Está. Shisky como siempre no desperdicia ninguna kill. Qué delicia de ver esta Samus, ¿eh? ¡Qué delicia! Ya sabemos, ya esta Samus es delicia cuando no la tienes enfrente, sino cuando va contigo, ¿eh? Alexisky, Alebisquit, Alexisky, como suelen decir aquí. De momento vemos ahí ya 125% que tiene Shisky. Tienen que intentar tanquear como sea esa stock. Porque todos... ¡Ay, oh, Dios! El Fear de Link, que para la gente que no lo sepa, tiene más potencia que el Fear de Shulk con Smash. ¿Sí? Sí, tío. O sea, es increíble el Fear de Link. O sea, es una locura. De momento estamos viendo que Oti se está poniendo las pilas. Le estaba empezando a remontar a Shisky. Y es más, ahora mismo tiene la ventaja. Sí, va a ser... Sabemos que Samus va a tanquear más que Link, en este caso, porque el peso es bastante diferente. Y además de... Samus, ya sabéis que kill power le sobra y más en... ¡Oy, oy, oy! ¡Oy, oy, 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 oy! Ha intentado hacer la tramita, de aguantar el útil con la bomba. Sí, se ha notado. Estamos viendo ahora mismo que Oti se está manteniendo muy bien a Shisky en el borde, pero bueno, Shisky dice, jaja, tengo un fear bastante guapo para salir, ¿eh? ¿Qué cosas? Ya ves, ojo, que le pide a salir. ¿Ha saltado? Creo que sí. Ha fallado la bomb recovery. No se vio el vídeo. No se vio el vídeo de Silithur, ¿eh? Mira, está de Silintor, perdón. Está jugando Papá Monado. Que mires la partida que tienes que ver. Un niño pequeño, ¿eh? Soy un fanboy. De momento vemos ahí que Shisky lo tiene offstage. Ahora mismo con un minijuego puede incluso matarlo. No meme, porque sabemos cómo es Shisky. No tiene salto. Se ha recuperado con la bomba. Ahí está. Pero de vuelta. ¿Qué bomba? ¿Qué dices? ¿Qué hablas? ¿No? ¡Oh! ¿Qué bomba? ¿Qué dices que hablas? ¡Pero Shisky! ¡Pero Shisky! ¡Pero Shisky!
Repito, ¿qué dices? ¿Qué bomba? Yo no he visto ninguna. ¿Tú has visto algo? Mi puto padre, tío. Este tío es mi puto padre. Y eso que es más joven que yo, ¿eh? O sea... Una línea temporal, ¿sabes? ¿No te has dado cuenta ya? ¿Te ha pasado como Axel Lowe del Guilty Gear? Que has viajado en el tiempo. Porque LOL has popeado ahí. Total. ¡Pop! O sea, de la nada he hecho ¡pap! Y ha aparecido aquí. Estoy flipando, tío. Estoy flipando. ¿Cómo está el Siski? ¿Cómo está? Es que se sabe el matchup. De las veces que ha jugado online contra Otakuni y los torneos. ¿Cómo se nota y cómo lo está poniendo? Totalmente. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito, que Siski ya está en su forma final. Está ahora mismo en forma de villano. Vamos a ver qué tal lo hace. Vemos ahí que ya 12%. 5 segundos que han pasado y... Bueno, cuidado, que ahora mismo... ¿Por qué? Porque el chasot es seguro. Porque es seguro en el escudo, no lo entiendo. A mí me gusta que sea seguro, no te voy a mentir. Yo estoy, a mí me gusta ahora. Ahora me gusta que sea seguro. Bueno, en esta situación. Cuando sea el siguiente, por favor, el siguiente mayor en España, que no sea seguro, ¿vale? Que lo nerfen. Gracias. Te agradecería mucho. No quiero enfrentarme a Siski. Nadie quiere enfrentarse a Siski. ¿Alguien de España quiere enfrentarse a Siski? Yo no quiero. Con vuestro permiso, vamos a abrir un poquito de agua. Perdón, es que nos hemos dejado la voz con la partida de Andrés y creo que lo necesitamos. Yo me he dejado la garganta totalmente en el momento que ha hecho el timeout Andrés, tío. Creo que es el primer timeout que he sentido que es hype. Ahí va de nuevo. Siski ganando el stage control. Ahora se lo devuelve la torta, no me acuerdo, Oti creo que se llamaba. Sí, Oti. Ahí está, el backer bueno, entra y le deja fuera a la izquierda. Siski que va a intentar hacerle el let's trap, se escapa muy bien. Ahora todo el escenario se va andando, ya ni prisas. Sí, sí, está yendo ahí con paciencia. La ha pokeado, ¿eh? Esa ha sido Shield Poke. Estoy segurísimo. Entonces estamos viendo que ambos jugadores están a... No he dicho nada. ¿Por qué siempre...? Tío, en serio, ¿por qué siempre que hablo acabo corriendo lo mismo? Pues no hable. Soy un boca, ya está, no castigo. Callado. Vale. Castigado. Hala, castigado. Pero bueno, mientras el que está aquí castigado, Siski le mete ahí un 28% bien riquín. Le deja seco a Oti. Cuidado, Cuidado que Siski... Sabemos cómo es en el borde, que cuando está implacable, ya puedes hablar si quieres, Bueno, gracias, Ahora que ya puedo hablar, estamos viendo que Siski está... ¿Qué quieres que os diga de Siski? Si es que es un monstruo para mantener a los oponentes en el borde, es que no deja salir nunca. Y bueno, y aunque se escapen, en 0, lo vuelve a poner. Yo no sé cómo lo hace, quiero que me enseñe su magia. Sí, o sea, la magia de Siski es que parece que está jugando neutral sin más y de repente pues te lee y te estalla. Sin más, es así, mira, ahí está, castigadísimo. Bueno, lo podía castigar más fuerte, ¿eh? No me meco la bola, pero... Ahora, una pregunta que tengo, no lo sé, ¿eh? El stage más de Samus, ¿cómo funciona? ¿Tiene tipe? Sí. Sí, ¿no? Tiene tipe. O sea, he visto ahí como que ha fallado bastante el... O sea, que ha dado con la Sour Spot y digo, a lo mejor tiene tipe. No tiene. La claro, tipe esa es la parte de la explosión de fuego. Claro, con que... con que es el único... Bueno, de los pocos smashes que no usa, casi. Entonces, es raro de ver. Pues mira que su smash más rápido, ¿eh? Creo. Bueno, te estamos viendo ahí que... No, el desmash es más rápido. He fumado. Mira, no le deja salir. ¡Madre mía, cómo están los attacks de esa cosa! ¡Madre mía, cómo lo está poniendo, papá! Ahí está la... Parry up, cuidado, que esa cosa sí que mata. Si mal recuerdo, creo que era Primo 8, me parece. Por ahí andará, o sea, es súper rápido. Es una locura. Entonces estamos viendo ahí que 64% para Oti. Sabéis cómo sale del borde porque se viene el... Está saliendo, por ahora está saliendo, pero cobrando por arriba. Ay, ay, está leyendo. Madre mía, se viene el juego. Es que bailando mientras otro se muere, ¿sabes? Vemos ahí que Otis consigue salir del borde. Se intercambian los papeles, a lo mejor ahora se viene el minijuego de Otis, quién sabe. No está haciendo mucho minijuego, ahí está buen grab. Parece que no le tiene miedo, aunque tendría que ser el de los dos el que tuviera miedo, la verdad, porque Siski está a 20% más de empezar a mandar a gente hacia la estratosfera. Ahí viene el jab, le carga un poquito de bola. Hombre, cómo se viene, cómo se viene, mía. Yo lo estoy viendo, tú lo estás viendo, MT, tú lo sabes, yo lo sé. A ver, yo sé que le va a subir porcentaje ahora, le va a pegar una tortita o dos. Si no lo mata con un backer o con la bola cargada al máximo, que por cierto la tiene cargada al máximo. No, meme, si es que a veces hace esto para hacerte presión al escudo simplemente existiendo. Existiendo, sí, sí. El simple hecho de tener, por ejemplo, un pedikill full cargado, la presión que hace... Está listo, Oti está listo, a morir, está listo para morir. Qué buena ahí que ha hecho Otis estallando en la stock de Siski con ese API. ¿Cómo está, el API de Link? ¡Madre mía, cómo está! Vamos a ver, está a puntito de hacer el check del parche. Aquí viene el parche, check. No, fuck? todavía no, Siski sabe. ¡Vaya rangazo! Nunca dejo de sorprenderme. Adiós. Ojo, ¿cómo? ¿Nani? No sé, creo que ha tenido mis input. ¿Mis input o no sé? Yo creo que SF throw
Ese F throw creo que le acaba de destruir la cabeza. Ha sido doloroso de ver, no te lo voy a negar, No te voy a negar que ha sido doloroso ver, pero bueno. Momento que van 2-0 ya. ¿Juraría? Sí, porque la primera partida ha sido en Kalos. Que la ha hecho. Oh, que verdad, el clip ese tan bonito. Sí, sí, sí. Pues bueno. 2-0 para el jugador de Dark Samus. Vamos a ver qué tal lo hace Otis para la siguiente partida. A lo mejor con un poco de. O sea, a lo mejor con un poco más de ingenio consigue gimpearlo. Porque gimpear a Samus, cuidado, A ver, ya. Gimpear a Samus es muy difícil. Es cierto que Link es uno de los pocos personajes que a lo mejor tiene las mayores opciones, no para gimpear a Samus, pero por ahora lo que se está llevando es una paliza que no quiere otra, Estamos viendo ahora mismo que 34% para. Buah, el minijuego. Asesinado. Unfortunate, tío. Llegar hasta aquí para suicidarte dos veces es muy unfortunate, Yo creo que. Cuando acabe esta partida, Otis. O gana. O creo que no va a estar muy contento precisamente. Este tipo de cosas duelen muchísimo. O sea, que estés en un momento muy importante del torneo y que pierdas la stock tan pronto, duele. Pero bueno, de momento estamos viendo ahí que Siski obviamente no va a tener piedad. Sabe que ha dicho, bueno, has perdido la stock, pues mala suerte. No voy a desperdiciar esta oportunidad tan grande. Sí, sí. Adiós el dash attack, esa cosa. A ver, cuidado, porque ahora mismo Oti es eso, tiene un stock menos, como has dicho tú muy bien. Y eso, si es que no se apiada. Es decir, y es lo que tienes que hacer. Estás compitiendo, ¿sabes? Si alguien la mentalidad es algo muy importante de la competición. Y si alguien encuentra un hueco para destruir el mindset del oponente, hay que tomarlo, es que no hay más. Es así, Sí, al fin y al cabo la competición es esa. Pues hay que intentar darle con el neutral beam, no lo consigue, lanza la bomba. Charcho, madre mía. Vamos a ver si consigue darle con el minijuego. Consigue recuperarse, tiene la bomba en la mano. ¡Oh, Dios! A melee, A melee, a bocajarro. O sea, no tiene vergüenza. Le ha pegado. Pues se muere, tío. Le ha pegado el escopetazo, pero es que es eso. Es que Siski. Creo que es la persona con menos vergüenza que he visto. No. No puedes gimpear a Samus. Muerto. No, ese no. API. Ese, ya está. Haber extendiado y. Oti está fuera mentalmente. Sí. Haber extendiado y eso no. Guau, wow, mira, pum. Uy, he intentado. Es una pena, ¿eh? Está muy fuera, ¿eh? Sí, se nota, ya solo con ver el. Bueno, a lo mejor le gana. Pero es lo que estamos diciendo, es que cuando pasa este tipo de cosas. Oh, qué guapo, Esto era Dair. Llega a hacer Dair y hubiera hecho algo guay. Pero Samus hubiera vuelto. La verdad es que va a ser bastante duro, ¡Adiós! Se acabó. Es eso, Abyss por encima del escenario contra Samus. Es que no puedes. No puede ser. O sea, Samus es un personaje que. Muy pocos personajes pueden gimpear. Por ejemplo, Shulk puede por el pedazo de rango que tiene. Link por el tema de la bomba. Pero. Otra Samus. Otra Samus también. Maybe los Belmont, aunque es bastante risky. No, gimpear no la van a gimpear a Samus. Con el Fair. Gimpear no la van a gimpear. El Samus y eso le van a hacer. Let's Trap. Pero gimpear a Samus con el Belmont es fallar, equivale a morir. Ya, pero bueno, nunca se sabe. No sé, hay muy pocos personajes que pueden gimpear a Samus. Entiendo que el Nair de Link esté muy fuerte, pero es que el upbeat de Samus. Totalmente, El upbeat de Samus está bastante guapo. Pero bueno, si es que sigue avanzando por losers, creo que esto era 45. 40, sí, ¿no? Losers round 4. ¿Ya? Eso parece. Qué diferencia, Y ahora le tocará contra Mezcal. Aquí mi corazón está dividido, ¿no? Aquí mi corazoncito, yo lo siento, Warhawks, pero estoy con Siski. Yo quiero mucho a Mezcal. España quiere mucho a Mezcal, pero aquí estamos con Siski, Ahora tengo bastante curiosidad, porque no sé si va a querer. No sé si el Tito Wolfen va a querer castigar la partida, ya que. No lo sé. Todos sabemos que. Para empezar, hay que encontrarle. Tito Wolfen se ha ido por ahí, pero. Y ya sabemos que ama a Mezcal. Lo tiene ahí como si fuera su niño. Pues sí, sí. Entonces. Mira, voy a preguntar. Wolfen, ¿quieres que esté en la partida? ¿No? ¿No quieres? No. No, por eso. Va, ven a castear esto. Dice que no quiere porque le duele, tío. Ven a castear esto. Venga, sufre. No, pero va a jugar en stream. ¿Va a jugar en stream directamente contra Mezcal? ¿Va a jugar en stream directamente contra Mezcal? No. Directo, ya. Doble stream. Cuidado, ¿eh? ¿Cómo se nota? ¿Tú qué? Villano. Sí. Get ready, we are coming, Siski. We are coming, Siski. No. Oh, Siski coming. Siski is coming, Warhawks. Siski is coming. Yo, bienvenido a España. Le Putain Samus offline.
Me es que a verle mucho coffee a secas. You know, you say no Warhawk, Warhawk, sorry. You say that if Mescal loses, no, you cancel the train, no? So you should get the app open. You should be preparing the app, you know? So you should be preparing the app because right now you can put in the you know in the ay, no sé cómo se dice motivo. Chat, ayúdame. Bueno, you can put it in the description like Sisky killed him. Reason, no? Reason, reason, maybe. Yeah, reason, yeah. Sure. Bueno, gente, ahora mismo lo que vamos a ver es Ridley contra Samus. ¿Qué piensas? ¿Qué te parece? ¿Alguna vez han jugado ya, no? Sisky Mezcol, diría. Creo que no. ¿Nunca? ¿Ni en online? Creo que no. Creo, vamos, no estoy seguro. Y bueno, y si han jugado, ya te lo digo yo. Mezcol va a sufrir por todos lados porque Samus outranguea, Samus outcampea, Samus outgimpea. Ridley es gordo. Ridley es grande. Samus pesa más. Es que, en serio, no, para gente que no lo sepa, por algún motivo que desconozco, Sakurai dijo, vaya, vamos a programar a los personajes de Metroid. Es que queremos meter a Ridley en el juego. Vamos a hacer que pese menos. Vamos a hacer que pese menos que Samus. Es que literalmente me parece muy fuerte que Samus sea Ridley, pero mejor y con más peso. Es que yo a veces te juro que no sé en qué está pensando Sakurai a la hora de programar los personajes, La última partida me dejó seco. No la de Siski, la de Andersito. Me he venido muy arriba, tío. Ahora me está dando como el buff. Airecito. ¿Alguien tiene un abanico? ¿Alguien tiene un abanico? La partida de Andrés me ha dejado seco, tío. La partida de Andrés me ha dejado totalmente seco. Puto niño, tío. Puto niño, Andrés. Puto Ryu. Ahora miras, ¿no? Ahora sería Ryu injusto, ¿no? Ryu injusto. Vale, mete ánimo, ¿no? Si yo voy a seguir, si tengo aquí agüita. Lo que necesito un poquito de aire. Bueno, ahora vemos ahí que nuestro villano preferido se está sentando ya en su asiento. Ahora solo falta más call porque está por ahí perdido. Uh-huh. Ah, está ahí ya sentado. Uh-huh. Es que realización me tapa la cabeza. No sé, ahora mismo, para gente que no lo sepa, en cuanto a tema de españoles, desgraciadamente MWL está fuera. ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta como me lo he dicho? Ya me entendí perfectamente que está ahí. ¿Cómo no sabes? Mucho tiempo juntos, tío. Bueno, lo dicho, ahora mismo del equipo español MWL está fuera. Siguen vivos Sisky, Andrés y creo que Vidal también. Sisky, Vidal no sé. Vidal no lo sé. Vidal creo que cayó. Vidal yo creo que... Vidal. Troncha, Vidal cayó ya. ¿En qué puesto? Era 49. ¿49? Está bien. Joder, está bien, ¿eh? Gente, Vidat ha caído, posición 49. Pero bueno, como lo de Gluto, un Nicky. Un Nicky. Da, sí, lo sé. Pues bueno, eso, no pasa nada. Pues eso, o sea, 43. Creo que este también ha quedado 43. No estoy seguro. Creo que sí. O 33, no, 33, sí, 43 es los de losers, correcto. Y hay que recordar, gente, que ahora mismo este set es losers. O sea, Sisky ha caído antes en losers, ¿contra quién ha caído? Es verdad, ¿alguien me puede decir contra quién ha caído Sisky, por favor? Tropet, tú que lo sabes. ¿Contra quién ha caído Sisky? Mata, Dios, el Greninja de Tarik, ¿no? Es que el Greninja de Tarik... Cuidado, Está... Tarik que... Está muy strong. Gente que está dentro. Andrés por winners, Sisky por losers. Gente que está afuera. Vidat, 43, si no me acuerdo. 49, perdón. Gracias, 49. ¿Qué? Que me venga para acá. Que me vaya para allá. ¿Cuánto? ¿Tan lejos? A mí no me preguntes. Lo que diga el jefe. Pues eso. 49, Vidat. MWL 33. Y el resto está dentro. Bueno, Andrés y Sisky. What the fuck, ¿y el cosplay de ese pavo? ¿Cuál? ¡Andrés está flipando! ¿Cuál? ¡Ese! ¿Cuál? ¡Ese tío! ¿Qué tío? ¡Ese que está ahí al fondo! ¡No lo veo! Hay una pedazo de muro delante mío. Ah, es que ahora no lo podéis ver. Es muy loco, tío. Para gente que no lo sepa, está viniendo gente cosplayada al evento. Y no sé.
Hemos visto ya a uno que está cosplayado de Boku no Hero, de un personaje que no quiere hacer spoiler. Pues imagínate que se le va la pinza e intenta asustar a esta peña, ¿sabes? ¿Te imaginas? A mí me asusta y yo la reo, ¿eh? Sí, sí. ¡Oh, me picas! Ya, gracias por la sub. ¡Hombre, picas! Muchísimas gracias. Ven aquí, te has suscrito con el móvil, que es más caro. Ven para acá, picas. No sé, ¿eh? Venga, va, haznos spam. Por favor, síganme en mi canal de YouTube, ManuelXX69. Hago vídeos de Minecraft y de Call of Duty. Gracias. ¿Puede empezar la partida ya, por favor? Mira que me está empezando a caer bien Francia, ¿eh? Pero es que creo que ahora todo el odio que he tenido se ha ido a Venezuela, de golpe. ¡Todo! O sea, todo el odio que tenía por todos los países se ha ido ahora mismo a Venezuela, directo. El silencio que ha habido... Solo por este tío. ¿Quién juega ahora? Pues ahora mismo va a jugar Spice. Digo Spice. ¡Spice! Joder, es que no, lleva dos veces que me pasa. ¡Puto Spice! ¡Puto Spice, tío! ¿Qué te pasa? ¿Te gusta Spice? No. ¿Te gusta Spice? No. Venga, míralo, no pasa nada. No. Está ahora con el pelo larguito, está más guapo. Ahora, ¿te gusta? Voy a callarme al comentario que le hicieron en el stream de Siski. No me acuerdo. Lo llamaron Mohamed. Ah, hostia, es verdad. Que no, que Spice, que te queda muy bien el pelo como lo llevas, tío. Al pobrecito. No hagas caso. Bueno, básicamente ahora se viene Siski contra Mezcol. Dark Samus contra Ridley. Ah, importante, ¿vale? Por si... No canceléis a la gente, pero... Mezcal es menor. ¿Entendéis, no? Vale, gracias. Bueno, ahora, gente, sí, empieza la primera partida de este set. Mezcol contra Siski. Necesitamos vuestro apoyo para el villano preferido de Españita. Sí, pero os digo una cosa. En sets estos dos jugadores van 9-0 para Siski, ¿eh? ¿Qué dices? No calles. Pobre Mezcol, ¿no? Ya. Una pero película. Bueno, vamos madre a ver. Mía. Por ahora está cobrando. Es que esto es muy difícil, ¿eh? 61%. Madre mía, cómo se nota la pelea canon. Bueno, ya no. Al ser Dark Samus no es canon, precisamente. Bueno, da igual. Dale esto. Tarde o temprano acaba siendo canon. Nos montamos ahí... Es que no puedo hacer nada. O sea, ¿qué hace Mezcol en el borde? No puede. Intenta salir y cobra más por ello. Yo canto, yo simplemente no puedo hacer nada. Lo siento, Warhawks, esto pinta mal. O Mezcol se transforma en Ultra Instinct Mezcol, o esto va a ser. ¿Ultra qué? Un asesinato, 43%, madre mía, cómo lo está poniendo Siski. ¿Cómo se lo está explicando? ¿Cómo sale del borde? Pobre chaval, me da pena. Me dan ganas de abrazarlo. Ahí va. Está ahora mismo en el centro del escenario. Buena Piato Silk, flanqueando con el jab de Mezcol. Le deja el escudo como un lacasito. Cuidado que Mezcol está sufriendo. Esto le va a hacer la read, pero no consigue el combo. Está buscando en neutral B. Ahora es Siski que tiene que volver al escenario, pero es que Samus. Le puten de Samus volviendo al escenario, ¿sabes? ¿Cómo que empieza estas cosas? Es que ya está. Da igual, o sea, está recibiendo daños o sí, pero... ¡Oh! Muy buena. Bien pillada bueno, por arriba. La verdad es que ahí Mezcol ha hecho muy buena más para destrozarle las tocas. Es que está a 120. Da igual lo que hiciera, porque eso ni con buena idea. No, el AP Smash de Ridley es yo creo que es uno de los mejores AP Smash del juego, ¿eh? Tiene una potencia que flipa. Nosotros vemos ahí que considera el dash attack, esquiva el FT, lo agarra, madre mía, Siski. Uf, se salió justito, con ese fire. Ahora está Siski en el borde, Mezcol que está ganando, buen spot dodge. Es que creo que Siski se conoce a Mezcol, Algo me... Uy, buen dash attack, Cuidado que ahora Siski está otra vez en el borde, le pilla, esto es combo. La 10 recta. Pesadillas de esa DI, Tranquilo que no va a pasar lo de ayer. Estoy seguro que Siski no va a repetir lo de la partida de ayer con el PT aquel. ¿A cuánto lo mató? A 86 después del golpe, creo. Ahí está, le engancha de la Persmash. Porque Siski le mete el su down smash. Y cuidadito porque ahora es Mezcol que está en último stock. Esta partida que está lejanía. ¡Ay, el vale! ¡Escalera! Venga. 35. Pues ahí que ahora mismo. Es que pobre Mezcol, me está dando pena. ¿Qué quieres que te diga? A ver, que no está muy lejos ahora, que no está pegando la paliza. No, ya, pero es que tú sabes lo que tiene que estar sufriendo el pobrecillo.
No, no, pero ahora Siski no tiene salto. Aquí es donde va a aprovechar Meskol. Vaya, el air dodge de Siski. El air dodge, el ha muerto. Muerto. Ahí está, le ha hecho. Muy buena para Meskol Airlines. Taking off to the apartment. Freeze one passenger. Siski, time to die. La verdad es que ahora mismo parece que Meskol está haciendo bastante mejor, que al principio de la partida, que. Bueno. Es que me da pena. Bueno, da igual, es lo que hay. O sea, Siski es nuestro villano favorito por algo. Por muy fin. ¡Hola! Ha ganado el Aptil, no me lo creo. Ha ganado el Aptil, ha ganado la mina, ha ganado todo. Ha intentado asesinar ahí, pero. Ha intentado buscar una setup. A mí me da miedo que hagan esto los Rillies porque en cualquier momento se van a ir para abajo, Sí, te juro que a mí me da muchísimo miedo. A veces da la sensación de que no pueden recuperarse. Pero no, los tíos lo consiguen. Buah. A ver, cuidadito. Ese de Til tiene un montón de rango, Sí, sí, ojo, Siski no está en muy buena posición, Y tiene el backer preparadito. Tiene el backer preparadito el Meskol, ¡Ah, le pilló! ¡Le pilló! ¡Madre mía, cómo le acaba de poner! Le pilló, ojo. ¿Cómo acaba de poner a Siski con ese Abby, papá? Oh, qué rico, Este down Abby, Yo le llamo down. Yo es que a los Abby les llamo en plan Abby normal hacia arriba, ¿sabes? Side Abby y down Abby. ¿Vale? O sea, o podéis decir ángulo hacia arriba, pero ojo, Meskol. Que le acaba de meter aquí el robito, Le acaba de hacer aquí el jump. Le qué acaba rico, de robar. Ese down que le ha metido a Siski. Delicioso, maravilloso. Para toda la familia. ¿Cómo lo ha puesto? Vemos ahí que todo el chat está lleno de franceses animando a su niño. Normal, es que es normal. Y ahora mismo vaya hell que de haber tenido, porque mira que clavarle eso a Siski no... A ver, poca broma que esto es golpe en la cabeza, porque de ganar el primer stock de mucha tranquilidad a que te remonten, esto... En la cabeza afecta. Ahora mismo es que lo ha hecho así. Se ha bajado los pantalones y ha hecho... ¡Pumba! Algo está pasando. No sé qué está pasando. ¿Qué está pasando? Ah, el mando pro, supongo. El mando pro ese pocho. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? No lo sé. Retira consola de la base. Es que se está conectando mando pro constantemente. Se está sincronizando mando pro constantemente y está molestando. No, estamos viendo que ahora... Que en el otro stream es Charlie contra Ken. Sí. Daquin contra Daquen. Daquin contra Ken. A ver si pierden o se conectan. Ahora. ¡Plin! Ahí está el mando pro. Ese es el mando pro, ¿no? Ah, no, ese es el de Meskol. Es el Meskol, o sea, no tiene sentido que. Como diría Hikotsu, ¡mando pro! ¡Desconecta de mando pro! ¡Mando pro! La clásica de Hikotsu. No, ¡mando pro! ¿Cómo sería en francés? ¿O Manet? ¿Lo buscamos? Creo que es Manet. Creo que mando es Manet. ¡Socorro, un furro! Sí, creo que sí. Creo que mando es Manet, entonces sería Manet Pro o algo así. ¡Gente, no veis, Manet! Y bueno, gente, donde está empieza la siguiente partida. Vemos ahí que Siski ya ha intentado darle la escalerita. ¡Madre mía! 13% ya. Esto, vale. Esto puede ser bastante doloroso. 23% para Siski. Considera con el fail. Vamos a ver qué tal lo hace Meskol para intentar... engancharlo. Vamos ahí que eso puede doler. Esto es daño. Daño. Y ahora viene ahí la buen tradeo. Bueno, tradeo por parte de Meskol. Se le va el escenario a Siski. Oh, el backer. Ahí está. Es que hacer insta. Pero no te tiempo a hacer DI, tío. Cuidado, porque Siski está cobrando, nuestro querido Siski. Esta va a ser la primera vez que le gane Meskol a Siski. Esto puede ser el sueño, para los franceses. O sea, que eso ha sido como... Fijo que... ¿Qué? Eso ha sido muy... Muy de Meskol, Dan cero a Backer. Ah, no, pero si hace mala DI entra, No, no, sí, no digo lo contrario, pero... Y más a gente como Rilly, que es gigante. Pero que me ha hecho gracia, es en plan, los dos personajes de Metroid, ¿sabes? Que tengan lo mismo. Ahí va, le pilla, es que el salto muy bien. Se va hacia la izquierda Meskol, vuelve directamente. Minita, ahí viene, buen neutral get up. Sale muy bien del borde Meskol, está top el niño, está top. Ah, si es que intenta leer el salto. No, tiene el trigger fácil el pavo, Madre mía, no duda, Meskol no duda a la hora de utilizar el up smash. Sabe que como engancha al oponente, o lo deja en muy mala posición, o se lo lleva. ¡Oh, no! ¿Sabes lo que se lo va a llevar? El dash attack de Siski. Madre mía, ¿cómo está ese dash attack, MT? No, está fuerte. Bueno, todos hemos sufrido ese ataque. Ahí está. Adiós.
Ha muerto, por poco. Que quede, claro. Que sabes más mata que flipas, tío. Está, ese Abrelmans está muy calentito. Vamos a ver qué tal hace ahora Siski para poder remontar un poquito. Porque hay que recordar que va perdiendo por una partida. Va perdiendo una partida y ahora mismo tiene el porcentaje bajo. ¡Uy, la intentaba asesinar! ¡No! ¡Teclado! Pero da igual, no pasa nada, gente, porque Samus limpiara esta cosa. ¡Nah! A ver, no llega a tener salte, te digo yo que se hubiera muerto, ¿eh? Pero Siski... ¡No! ¡No! Golpe en el cerebro, Golpe en el cerebro. Golpe en el cerebro para Siski aquí. Este es D, le va a doler, Esto a Siski le duele mucho. Le puede estar pasando lo mismo que el Wanted. Necesita tener mente fría. Si no tiene mente fría, esto se le puede dificultar muchísimo. Pero no pasa nada. Siski tiene muy buena edad. Y todavía, y si pierde esta partida, no significa que esté todavía fuera. Pues yo tengo miedo, mamá. Yo tengo miedo porque Siski está como que no se le ve muy cómodo, la verdad, No se le ve muy satisfecho con su gameplay. Vamos a ver. Meskol que vuelve directamente. Siski que le viene a hacer el Let's Trap. Meskol que se escapa. Buena bola. Se la deja a la izquierda. Ahí va de nuevo, le pilla con la mina. Le deja otra vez Meskol en el borde. Este Let's Trap es base. Este Let's Trap es muy importante, tiene que salir bien. Meskol que vuelve a ganar el escenario. Siski que hace el desattack, se lo castiga con el jump normal. Fuera, ahí van las bolitas. Madre mía, esto es guerra de bolas, Esto es literalmente guerra de proyectiles. Necesita ahora mismo un buen Let's Trap para poder estallarle la esto, bueno, un desattack. Es que lo de que la bola que te deje en positivos duele, Hombre, sí duele, pero bueno, no pasa nada. Todavía no están todo perdido. Siski necesita el tipo con combito de 50% y luego un bonito atraco de los suyos. Que... Yo creo que le va a hacer la de. ¡Ah! Muerto. No sé. No. A Samus no al culo. No rage más Samus, tío. Esto es castigable. Bien pillado. Cuidado. No muere. Es que, ¿cómo le pesa, tío? Como decía Pira, mi gorda. Ahí está. Como así le llamaba así a Samus, No le estoy llamando gorda, Pira. Importante. Ahí está. Adiós, aquí, se aquí. De No mata. Really no mata. Low tier. El siguiente hit ya sí que mata, Mira cómo lo está buscando, Tiene miedo, Siski. Está cagado. Está partido de mezclado. Está cagado, Siski. O hace algo, Siski, o está cagado. Se acabó. Hay que confiar en Siski. Yo confío en Siski. Tiene mucho miedo, Tiene mucho. Ojo, espérate, que todas las remontadas empiezan con un golpecito. ¡Uy! ¡Hola! Lo ha intentado. Ha sido muy buena idea, pero Meskol se la ha leído y le ha hecho el upper atravesando el escenario. El upper de Ridley es muy bueno, El upper de Ridley es muy bueno para hacer el tiburoncito. O sea, el upper de Ridley es tremebundo para hacer estos tiburoncitos. Y lo acaba de demostrar. Acaba de matar a Siski, bueno, estaba a 200, ¿no? Casi, pero... Ojo, a ver qué va a hacer, Va. Habrá que ver. Vamos a ver si Siski consigue remontar la partida. Mente fría. Claro. Lo que necesita es mente fría. A ver, necesita pues jugar como juega él siempre, tío. Que es descargando al oponente y adaptándose. Ahora no sé qué está pasando, que es Meskol, que está llevando todo el rato el tiempo de la partida. Y Siski parece que quiere adaptarse, pero es que no le da el cuerpo, ¿sabes? Es lo que está apareciendo totalmente. Fíjate, es Meskol es el que está diciendo, ahora estamos por aquí, ahora vamos por allá. Soy yo el que lleva las Ritz. No tú, lo ves, ¿no? Claramente. ¿Cómo es el que lo está haciendo todo ahora mismo Meskol? Sí, ahora mismo Siski necesita empezar a retomar un poco las riendas, porque se le está empezando a atragantar un poquillo. Bueno, empieza bien, ahí un 50%. Pau que ya se está volviendo a ser él. Fijaos, ahí está, esto es lo que necesita Pau. Ahí viene. Bueno, directamente en el borde, ¿no? O sea, se llama Pau y en el borde hace Pau todo el rato, ¿sabes? Míralo. Pau. Cuidado, buena finta por parte de Meskol, volviendo al borde. Si es quien en la zona que le gusta, le pilla el neutral get up. No me lo creo. Está Wolfen animando a Pau, Ojo, Wolfen. Ahí sabemos que Siski consigue lo que quería. El minijuego. Vemos 13%. Consigue con el charge shot. Madre mía, se viene. Creo que Siski ya se está empezando a venir bastante arriba, Necesita daño. Necesita daño. Necesita jugarle. ¡Ah! Se puede morir. Si llega a morir ahí Meskol. Y Pau da golpe en la mesa, Mira. Vemos ahí como Meskol no se va a rendir. Sabe que puede. ¡Ay! Ese Abs, más que miedo me da, te lo juro, Es que aquí no le da miedo ese ¿Qué ataque. ¡Qué miedo me da esa gol! Yo lo siento mucho. Está duro, ¿no? Ese ataque está muy duro. Ese ataque es muy bueno, tío. O sea, te pilla y es que te mata. Te maldito mata. O sea, yo no estoy jugando la partida y siento el poder, Siento el poder de ese Absman. Estamos viendo ahí que Meskol ahora mismo está jugando bastante paciente. Sabe que ahora mismo no puede ser. No lo mata, no lo debería matar. Si Pau lo hace bien, no debería morir, ahí ya está. O
sea, la ha buscado, sabe que volvía, le, pues, le llega a pegar un fight, se hubiera muerto. No meme, ¿eh? Le llega a pegar un fight, se hubiera muerto. Me ha asustado un montón, ¿eh? Joder, yo sí que me ha asustado. Pues ahora lo que he dicho, con la tontería mezcola, está empezando a remontar. Eso creo que ha sido mis inputs, ¿eh? No lo sé. Ha visto que no se iba para adelante y ha dicho, pues efectivamente, a ver si entra. Vamos a ver y cuidado, ahora. Cuidado, ¿eh? ¡Oh, no se le ha agarrado! Bueno, consigue volver. Pilla, esto es castigo. Creo que ha castigado flojito. Si es que esto va a matar. No, no mata. Sigue vivo Mezcol. Buena DI. DI de top player francés, ¿eh? Vamos a ver qué tal hace. Mira cómo. Qué buena, eso pega, ¿eh? Eso pega. No eso meme, pega. Eso pega, ¿eh? Eso pega, sí, sí, eso pega. No muere. ¡Ulo! Full rage. ¡Ulo! ¿Cómo cambia la cosa con el rage, eh? Hombre, hemos visto antes que eso antes no ha matado ay, a Siski. Ay. ¡Ay, ay, 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 joder! ¡No me lo creo! ¡La que le acaba de hacer Mezcol a Siski! ¡Acaba de matarlo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my fucking God! Sí, sí. ¡Qué buena que ha hecho ahí Mezcol atracando a Siski! ¿Qué la mataba? ¿A 20? A cero. Down throw up a cero. La ha matado literalmente a cero. ¡Wow! Le ha matado literalmente a cero. Le ha hecho down throw a cero. Le ha hecho up B hacia abajo. Down up B. Y le ha... Es una le pena. Le ha matado a cero, tío. Es una pena, gente. Con esto, Siski queda fuera del torneo. Mezcol la ha jugado de una forma increíble. No hay palabras. La verdad es que... Siski no se le ve contento, ¿eh? Con no ha salido contento. No se le ve contento, ¿eh? Y yo creo que ha sido por ese suicidio que ha habido en la anterior partida. Yo creo que ahí la ha quemado, ¿eh? Más que el suicidio en sí, yo creo que no se ha visto contento con el gameplay en general. Sí, sí, yo creo que sí. O sea, no se le veía jugando cómodo, no se le veía siendo él y se le ve. No se le ve contento. Para nada, es que no se ve nada contento. Es una pena, cosas que pasan, gente. Gente. Es lo que hay a alto nivel. Nos queda Andrés, ¿eh? Nos queda Andrés, que ahora está en Vegas, sí. No, es en VG, no, en VG se llama, ¿no? Contra Gluto. O sea, está contra Gluto en Vegas, sí. Se están preparando. Contra Glutoni, bueno. Gluto, que dijo que no quería enfrentarse a españoles. Pues toma dos, amigo. Y uno de ellos casi lo echa, ¿eh? Sí. Uno de ellos casi lo ha echado del torneo. Bueno, es una pena, ¿eh? A ver qué dicen por aquí. Cuidado, ¿eh? Cuidado, porque es que vamos a darle apoyo a Andrés, ¿eh? Tía, darle apoyo a Andrés. Y yo, sinceramente, querido jefe. ¡Jefe! Que de verdad debería pedirte un poquito de cambio, sí, un poquito. Alguien, quien sea. A lo mejor puede... cuidado que a lo mejor... Puede venir una sorpresita, que se me ocurre a mí. A ver, puede pasar, ahí está el Ken. Pero Gluto es... Gluto es muy Gluto, ¿eh? Estamos viendo ahí que ahora mismo... se me ha olvidado el nombre del personaje, Ken. Ken. Es que estaba pensando ahora en el Ken, en el jugador. Como estábamos en las mismas. Bueno, vemos ahora mismo que Andrés está teniendo bastante dificultades para salir del borde. 90%, 100%. Vemos ahí que Gluto lo tiene off stage. Vemos que intenta salir con el focus, no lo consigue. ¡Ay, ese fetil! ¿Cómo la ha enganchado en el borde Andresito Fortnite? Le pilla el puño, ¿eh? Sí, gracias, tío. Se viene. No, descansa, tío. Descansa. Uy. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que nos ofrecen cositas! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Thank you! Gente, mira los que nos traen los teos. Mira que nos han regalado los teos, a ver si aprendéis, a ver si aprendéis. ¿Cómo nos cuidan? Thank you so much. Thank you. Oh, pues tengo chocolate. Quiero comer un poco, ¿puedo? Pues come chocolate. Pues bueno, a ver. Come pirra el chocolate. Aquí no pirra. ¿Cómo estamos por aquí, gente? Ya he vuelto. Después del día de ayer, que aquí ideal. Una pena lo de Siski, la verdad. Está hablando con él ahora un poquito y ha dicho que bueno, que el matchup no se acaba de conocer, pero bueno, para eso están estos torneos. Así que nada. Y Andrés, tenemos por ahí a Andrés y a Gluto, que no sé cómo van exactamente ahora. 1-0 para Glutoni y le ha sacado el río otra vez. O sea que a ver cómo va. Y ahora mismo, a realización, porfa, ¿puedes decir quién va? Gracias. A ver si me permitís un momento. Voy a dejar esto aquí.
está aquí, se está poniendo gordo aquí el señor esto. Y tenemos, o sea, hostia puta. Puto susto, mira. Tenemos aquí un hombre, bueno, hay un montón de cosas. Ay, Dios mío, cómo está la peña. Hay un tío, para que me entendáis, hay un tío que va corriendo por aquí con una capucha, con cadenas y de todo, y está puto flipando. Sí, sí, sí. Es el tío que he comentado yo antes, que sí, me he quedado sí. Con una cara en plan, ¿quién es este pavo? Está. ¿El tío es de almendras? Ala, corre, come, come. Onion. Ojito, ¿eh? O sea que el cuidado. Tío es de almendras, a ver, que puedes coger. Yo lo siento mucho, ¿qué quieres que os diga? Me han dado chocolate, me voy a poner hasta el culo. A ver, pues nada, ahora a ver si me dicen quién tenemos, por favor, ¿eh? Por favor. Oh, cómo nos cuidan, ¿eh? Oye, mira, ayer, es verdad. A ver, gente, que sepáis. Ayer los del equipo de Mezcol nos trajeron bebidas. Hoy nos traen chocolate. Y yo, joder, ¿cómo estamos? Hostia, Nitox contra Dagoni. Ojito, ¿eh? Todos, hostia, que son del mismo equipo. ¿Eh? Oh, qué putada. Eso sí que es una putada, ¿eh? Que te toque tu compañero de equipo. Pero bueno, cosas que pasan. Ya esto ya... Estamos en fases muy, muy finales, así que es lo que hay. Y de momento vemos... No digo nada. Bueno, Andresito parece que de momento va bien, pero está la cosita... Está la cosita o no. ¿Qué? ¡Oh, sí, chocolate! Sí, sí. ¡Madre mía! ¡Pruébalo! ¡Pruébalo! Luego lo pruebo. ¿Pruébalo? Ahora tengo hambre. Estoy... Es más, no sé ni dónde está mi agua. ¡Lo he perdido! Vale, no pasa nada. No pasa nada. Y nada, gente. Os he visto muy animados por aquí. He visto un montón de gente. Mi gracias. Está un poquito yo ahí mirando... ¡Oh, mi agua! Por favor, gracias. Mira, a ver quién... Esta vez por ahí éramos muchísima gente. El torneo está siendo muy animal. Lo de Andrés. Una putada tanto lo de MOV, el Monster. Tanto Siski como Vidad. Pero nada, ahora a darle fuerzas a Andrés. A ver cómo le va... en el Stint de Vegas y nada, aquí tenemos algo tocho, Nitox contra Otakuni. Como tú has dicho, del mismo equipo. La verdad es que es raro de ver a Lucas, Siempre he pensado que Lucas es un personaje que estaba bastante infravalorado. Creo que tiene muchísimo potencial por todas las locuras que tiene. Yo creo que el personaje está muy bien, o sea, tiene bastantes cosas para acabar de daño, o sea, para hacerle muchas trampas a los otros. Tiene el AP que al ser multi-hit lo puedes pillar de diferente manera que el de NES. El side P que no es diferente, pero da golpes, tiene bastante knockback eso. Pero de momento vemos a Otakuni que, bueno, jugando a su ya juego típico de boomerang, flechas a bomba, que lo mixea muy bien, o sea, va cambiando mucho, no está todo el rato haciendo el mismo patrón, y eso se nota bastante. Sí, a ver, se nota que a alto nivel no puedes hacer todo el rato lo mismo, necesitas mixear para poder confundir a tu oponente. Entonces, es lo que estaba diciendo, pienso que Lucas es un personaje que está bastante infravalorado, y por lo que tengo entendido, en Japón, creo que lo pone en high tier. Bastante sólido, sí, bastante y encima sólido. Mejor que NES. Así que nada, gente, Andrés acaba de ganar la primera contra Glutoni, que lo sepáis. Pero bueno, seguimos con la partida de aquí, os vamos informando lo que vamos viendo. 1-1 van. 1-1, o sea que la cosa está bastante caliente. Y de momento ahí que Otakuni está recibiendo por parte de Nitox. O sea, parecía que al principio tenía bastante la partida Otakuni. Pero madre mía, aquí cómo está el Lucas. El problema es este, que Lucas se muere muy rápido. Es un personaje, no sé cuánto pesa, ahora que lo veis, no sé cuánto pesa Lucas. No pesa tanto, o sea, quizá pesa la 90 y poco, 80 y muchos, por ahí andará más o menos, no me quiero equivocar. Con la pedazo de cabeza que tiene el niño. Sí, pues mismo, pero ya te digo, Otakuni ahora mismo aguantando el borde, no lo ha pillado bien aquí Nitox, y vuelve otra vez a neutral, le va a aguantar bastante bien. Yo creo que ahí lo que ha intentado hacer Otakuni básicamente es buscar el atraco del... ¡Oh, Dios! ¡Madre mía! ¿Hablando de atracos? ¿Cómo lo envió a la estratosfera con ese Asmas, papá? Abthro, los Abthro de tanto de NES como de Lucas son de los mejores del juego. Son muy heavy lo que llegan a matar. Así que, bueno, están aprovechando. Eso sí que Lucas aprovecha mucho mejor la torre que le hizo. Creo que eso ha sido como muy buffer, ¿eh? Mira que un dash attack, cada vez que veo un dash attack de Link lloro y se muere un gatito. Pero aquí Otakuni le ha salvado la vida bastante y le ha quitado la primera stock. Así que, bueno, de momento la partida bastante emparejada, porque un 28% para Link es nada. Ya se la ha sacado, ahí estamos. Y otra vez bastante muy parejo, ¿eh? Sí que son dos jugadores que se habrán conocido muchísimo al ser del mismo equipo. O sea que complicado que no hayan jugado esto. La verdad es que me gusta. Me está gustando ver a Lucas, porque al menos en España no hay prácticamente Lucas. Creo que al menos el único Lucas que conozco como tal se llama Nugget. No Sky Knight, sino el Nugget. Correcto. Y ya está, la verdad.
Y me sorprende porque mucha gente lo dice, el personaje está bastante... el momento este, ¿eh? Vale, buen herido por parte de Nyctos, que ha podido esquivar ahí su, lo que iba a ser su muerte segura con ese de Link, que recordemos que mata muchísimo. Y otra vez como se están pegando aquí, combates de reflejos otra vez, y de momento que está saliendo bastante bien a Nyctos. ¡Ay, el pique freeze! ¡Adiós, Lambia Cuenca! ¡Madre mía! ¡Tiene frío, pues toma frío! ¡Oh, Dios! Cómo ha cargado ahí el boomerang ese, que le ha venido muy bien. Cómo le ha venido por detrás para llevarse, para intentar llevarse la primera stock, la segunda stock de Nyctos. Y otra vez, eso va a doler. ¡Pum! 20%. No es que tenga muchísimo daño ese smash, pero bueno, mejor asegurar el tiro y tirar con eso. Estamos viendo que Otakuni está lanzando bastantes dash attacks, ¿eh? Y es, creo que no son las lanzadas. Es raro, pero quizá al conocer ahí esto va a castigar. ¡Oh, Dios! ¡Madre mía! Y no ha matado. No ha matado suficiente. Y mira que ha matado muchísimo, ¿eh? Pero mira, mira, mira cómo está en el aire, sabe que no le interesa. ¡Oh, qué pedazo de teo! ¡Oh! Oh. What the f- ¡No, Takuni, no! ¡Takuni! ¡No! ¿Cómo la acaba de liar ahora mismo Takuni en un momento? Le había quedado súper bonito como la había matado. Le ha quedado súper bonito. Creo que ha sido buffer. No lo sé. No lo sé, yo creo que sí, pero es que ha tirado muy para abajo, ¿eh? Muy para abajo, ¿eh? No lo sé, pero madre mía cómo está, ¿eh? El Nyctos con el Lucas. Madre mía, cómo está. Y nada, se informa eso. 2-1 para Gluto, por lo que está viendo. Pues sí que va con retraso aquí el stripping. 2-1. 2-1, están diciendo por ahí, pero no sé yo. Sí, pero si ahí veo 1-1. Ya, no. 2-1. No, pues supongo que no le van a actualizar. Adiós. Ahí está, 2-1. 2-1. Aquí de momento estamos eso, para Nyctos 1-0, pasa que está la partida muy, muy igualada. El problema ha sido este, que ha tenido esa desgracia Otakuni. Que hay que recordar que Otakuni viene a ganar un torneo bastante stacked de Francia, así que viene fuerte, no creo que quiera liarla. Así que a ver. La verdad es que viene muy strong. No, tengo ganas de verlo, cómo sigue aparte de Otakuni, lo buenazo que es. Todos con Otakuni. Nada, aquí no hay preferencias. Pero bueno, y vamos a Lailat, la pantalla que no se juega nunca y llevo viendo este torneo no sé cuántas veces ya. De momento, bueno, juego más tranquilito parece Otakuni, está viendo que, a ver, por fin Data no le gana tampoco. Bueno, sí le gana, simplemente que pasa que tiene el Nair y el Nair le hace todo. Pero la finta de aquí, Lucas, es lo que le juega las más pasadas cuando está en cara al otro. Estamos viendo ahora mismo que Lucas está teniendo bastante mis inputs, ¿eh? Estamos viendo. Sí, parece que está un poquito nervioso aquí lo que es Otakuni. Pero bueno, igualmente sigue con la ventaja. O sea, estamos en 66%. Y Nyctos que, bueno, intentando remontar esto como puede, ya que le está costando bastante y ahora es momento Lailat. Vale, parece que tiene bastante tramas con las pendientes de Lailat. Otakuni con la bomba, o sea que veremos a ver qué. La verdad es que eso le beneficia muchísimo porque el hecho de que el borde sea de esa forma le permite mixear muchísimas cosas. ¡Oh! Hasta luego. Adiós, la bomba. No, pues. No es suficiente. Oh, la posición muy mala ahora mismo para Nyctos. Otra vez el F-Tier. Menos mal que ha tenido el boomerang, que le ha podido salvar de una mala. Madre mía, la hitbox del Fer. ¿Cómo está, papá? Explícamelo, Wolfen. Ay, sí que se lo va a explicar con la bomba. La primera stock fuera. Parece que Otakuni ha pillado un poquito más ya a su compañero de equipo. Ya sabe aquí cómo jugarle mejor. Esto va a hacerle daño. Está esperando el Eredo justamente. Se lo ha asistido muy bien. Y un 31% así, bastante rapidito, La verdad es que ha sido muy buena leída lo que he hecho con ese down smash. Vamos a ver qué tal lo hace para poder evitar el poder del héroe de Jairo, de Nyctos. Otakuni. ¡Oh, qué buena por parte de Otakuni para librarse ahí! Porque veía bastante su muerte cerca. Otro dash attack que casi conecta. Ha estado bastante cerca de 128. En qué momento, Link, que no se muere. ¿Quiere que apeta la bomba? ¡Oh, madre mía, ese spy, papá! ¡Hasta luego! ¡Madre mía, la chilena! Yo creo que se piensa que es jugador de fútbol, ¿eh? Bueno, pues podría con esa cabeza. Y con esas cabezadas y esas chilenas podría hacerlo tranquilamente. Puede recuperarse, no pasa nada. Se recupera. No lo sé, No, no, te explico. Creo que entiendo lo que ha pasado. No lo he visto. Estaba muy abajo ya. Yo creo que sí que entiendo lo que ha pasado. Ha hecho el Piki Thunder. Y se ha ido para Blaston, yo creo, Piki Thunder. No. Otakuni creo que ha soltado la bomba. Y la bomba se la ha cortado, me parece. Puede ser. Ha pasado putas cosas en un momento, pero bueno, de momento ventaja muy clara para Otakuni. Las bombas, dejarlas por el medio escenario no es mala idea, ya que tanto Pick Fire, el AP de Lucas, las están haciendo explotar.
Y eso normalmente con el fuego lo había visto, pero con la energía de rayo pensaba que no explotaban. Y sí, sí, también explota. ¿Estás viendo la presión que le está? Hasta luego. ¿Estás viendo la presión que le está ejerciendo Nitox? Claro, no, está haciendo muy 0, exagerada, muy exagerada que Nitox cómo está haciendo esto. Y le ha puesto otra vez la partida y súper igualada en estos momentos, como ahora mismo. Y Nitox que viene fuerte de golpe, ¿eh? O sea, joder, se está fuerte. Ese deal. Es que el de Teal es seguro. El F-Teal me parece que también es seguro si te da bien. Y encima son rápidos. Ni te imaginas la presión que le ha ejercido en un momento. Ahí estamos otra vez. Nitox ahora que sí que un poquito de desventaja. Pero bueno, esto es Lucas en un momento. Madre mía, cómo lo está poniendo. Mira cómo se lo está poniendo. ¡El Lando! Muerto, yo diría que está muerto. Adiós, madre mía, la pilla el polo norte. Que la ha liado en un momento, se la han liado. Y Nitox 2-0, que fu, ¿cómo está? Madre mía, cómo la acaba de poner, papá. ¿Cómo la acaba de poner? Y nada, parece que Andrés, por otra parte, el Gluto, a la última stock. Andrés también, 140% para Gluto. ¡Y no lo mata! ¡No lo mata! ¡Oh, no! Está ahí pendiente ahora. Si lo mata, lo acabamos diciendo. Da muchísimo miedo Gluto en estos momentos. Pero bueno, volvemos aquí a Nitox contra muerto. Otakuni. Y lo ha matado Andrés. 2-2 para Andrés contra Glutoni. Ahí sigue el sueño de Winners de momento, ¿eh? Sigue el sueño de Winners de momento. Y nada, volvemos aquí a la partida. Volvemos aquí a Lailat. Es una partida en la cual le ha ido bastante bien. Volvemos aquí a ver a... aquí a Otakuni, que empieza muy bien esta... Perdón, Nidos, que empieza muy bien esta partida, aunque Otakuni se la ha, en un momentito, igualado. De momento, ahora mismo que estamos viendo que Otakuni... ¡Oh! ¡Oh, qué hola! Otakuni, hasta tiene luego. Salto, tiene salto, no pasa nada, tiene salto. Pero ha sido muy, porque muy bonito, ¿eh? Y otra vez... A ver, en estos momentos, Otakuni con ese api que no acaba de matar, pero tiene mucho... Kill power, ese ataque. Adiós, esto ese sí que tiene. Esto sí que tiene ataque. El fair es muy bueno, para pillar las tethers y especialmente cuando no van por debajo. Correcto, la de Lucas hay que pensar que es muy rápida, pero es cortita. Entonces es bastante, entre comillas, predecible para poder gimpearle. Y pensaba que le iba a meter el segundo. Eso va a ser muchísimo daño. Pero Takuni en esta sí que está un poquito más intratable, ¿eh? Ya está igualando el tanto por ciento con una stock de ventaja. Y esto a Nitox se le va a poner la pantalla muy complicada. Se está notando bastante que el tema de Layla le está beneficiando muchísimo más. Adiós, muerto. Está muerto. Chao. El hielo como está, ¿eh? Está, vamos. ¿Cómo está el hielo? Como el otro no tenga esto, el hielo como está. Y nada, volvemos aquí en el momento de que Otakuni otra vez lo ha intentado. No, va a coger ahí, viene con el API. Esto va a hacerle daño. Otakuni está bastante loco. Yo personalmente no me lanzaría offstage porque como tengo un fallo, Lucas perfectamente lo puede matar a cero. Sí, con el DER que tiene Lucas. Me estoy dando cuenta que Otakuni lo que está haciendo mucho es salvarse. A veces tira el boomerang, sabe que le puede dar, pero como hago del boomerang se la acaba comiendo. Y por otra parte, que sepáis que tienen ya la última partida preparada entre Andrés y Glutoni. A ver si va a poder aquí Nitox, si es suficiente. Y qué bueno. No lo pilla Otakuni, no lo acaba de pillar. La verdad es que ese air dodge para escapar del borde le ha ido muy, pero muy bien para hacer el cross up. Vamos a ver qué tal ahora sale del borde. Porque tiene 117%. El poder que tiene el héroe de Hyrule es una locura. Es que mira ese fail para atrapar saltos, es increíble. Sí, ahora mismo lo que necesita, pues cualquiera es más, diría, ¿eh? Sí, pero Nitox, si te das dando cuenta, sabe que lo va a utilizar, se sabe que le va a costar bastante. Oh. Así que nada, a ver cómo acaba esto, esa bomba que le puede fastidiar, ¿no? Y ha vuelto muy bien, madre mía, Nitox que no se quiere morir. Y mira que con Link es bastante sencillo a tantos por ciento temprano que te acabe matando, ¿eh? ¿Muerto? ¿Los dos? ¡Ha muerto Lucas solo! Lucas. Ese F-Smash que le falta potencia. Hemos visto ahí que el Dragon Ball la ha perdido Lucas, es una pena. Oye, pero bueno, no pasa muerto. Nada. La verdad es que ese pique, el pique estándar es muy bueno en el board. Hace multi-hit, a veces si le das con la cola, te corta igualmente, pero no te da golpe. Entonces, ¿qué pasa? Que no te tira para arriba ni nada. Entonces te deja como vendido y como tengas salto ni nada, estás ahí muy vendido. Y ahora, último momento de Otakuni, ¿eh? Otakuni ante las cuerdas. Sí, la verdad es que ahora mismo... Otakuni tiene que tener bastante cuidado porque Nitox le puede remontar la partida. Lucas tiene bastante potencial en cuanto a tema de setups. Sí. Y se está notando que Nitox no es moco de pavo. No, está claro. Nitox está demostrando un nivel magistral. ¡Uy! Casi se la lleva ahí. Ha intentado hacer el F-Smash Otakuni. Pero otra vez, 81-71. 70% Otakuni, muchísimo peligro. Esta puede ser su última stock del set.
Y uff, cómo está. Otra vez le ha hecho lo mismo. No lo recupera. No le ha dado tiempo. No le ha dado nada de tiempo. Y otra vez que está, un momentito. Otakuni, no sé si podrá hacerlo. No está aguantando. Está aguantando muy bien otra vez. Madre mía, que no se mueve ninguno de los dos. En este casi momento, Otakuni ha vuelto con la bombita. Y el hielo casi se lo lleva ahí, ¿eh? El Pikki Freeze ahora mismo se lo lleva. Es que mira, sabe que no hay que desafiar ese fail porque es una locura. Es que para pillar saltos, yo te juro que seguramente yo hubiera caído en esa situación, porque hay que pensar cuando juegan ya en alto de nivel. Otra vez hay Nitox, hay Otakuni, en esta, ¿qué vas a hacer aquí? Nitox te tiene contra las cuerdas un poquito y ahora se mueve, si se giran. ¡Oye, otra vez! ¡No se vuelven a tocar otra vez! Están aguantando los dos personajes. Así que se lo lleva Nitox y que esta se la acaba de llevar. Pasa Nitox, se abrazan los compañeros entre ellos. Es lo que queremos, deportividad. Y madre mía, vaya set super close, ha sido un 3-0, pero super close, ¿cómo está? Por otra parte, tenemos aquí, Andrés, última stock, Glutoni, que tiene un 100%, ya se va a morir. Última stock para los dos players. Uf, ¿cómo está esto, eh? Madre mía, ¿cómo está, eh? El Andresito. Ojito que Andrés puede hacer historia. Ojito con Andrés, que voy a hacer historia. Está ahora mismo bastante peligroso para Andrés. Hay que confiar en Andrés. Andrés lo que está haciendo en estos momentos. Tiene... ¡Ay, Glutoni lo que está haciendo! Cuidado que tiene el pedo, Glutoni. Estos momentos son muy peligrosos. ¿Mata? ¿Lo mata? ¡No lo mató aún! ¡Andrés! ¡No lo ha matado aún! Yo creo que ahí ya tenemos tiempo. ¿Lo mata? Está jugando con el pánico de Glutoni. Está intentando... ¡Ay, Glutoni! ¡Ay, el pedo! ¡Ay! Lo aguanta muy bien. ¡Oye, Andrés, cómo está! ¡Andrés! ¡No! ¡Ha perdido el pelo en este momento! Andrés está muy cerca de poder llevárselo otra vez fuera. Lo lleva muy bien el Tatsumaki. ¡Sí! ¡Se lo lleva! ¡Se lo lleva Andrés! ¡Andrés gana a Glutoni! ¡Andrés ha ganado a Glutoni! ¡Top 8 en este torneo tan stacked del Temple! ¡Top 8! El Vidal, niño Fortnite lo consigue. Que se va corriendo, ¿eh? Me voy a quedar sin voz y toda la partida que estamos casteando aquí. Madre mía, Andrés, haciendo historia. Ha ganado a Gluto en Winners. Al top 1 europeo y al top 2 de este torneo. El señorito Fortnite el injusto. ¿Cómo está el Ryu, eh? ¿Cómo está, eh? ¿Cómo está el Ryu? Madre mía. Ryu que siempre, casi nunca lo saca o lo que sea. Hoy le está dando la vida. Hoy le está dando la vida contra Pac-Man y contra Glutoni. Sí. Está siendo impresionante, Andrés, lo que está haciendo hoy. Tranquilo, que ahora vamos a tener un nuevo vídeo de Andrés diciendo Ryu es el mejor de los tres. La verdad que Andrés se lo merecía esto. Se lo merecía, se lo merecía, wow, finalmente. Un aplauso para Andrés, por favor. Me he dejado la voz aquí yo, bueno, todo. Y Mr. C aquí regalando. Madre mía, Mr. C, pero estás loquísimo. Muchísimas gracias. Thank you so much. Muchas gracias. Madre mía, aquí que me está dejando ya la voz. Y no es la partida de aquí. Pero Andrés, por favor. Andrés, lo que está haciendo. Andrés, hoy nos está haciendo soñar, ¿eh, Andrés? Hoy es el día de Andrés. Ha sido una pena para los demás, pero los demás sé que están con él. Como todos nosotros estamos aquí detrás de tanto los que están detrás de las cámaras, nosotros dos aquí delante, todos los que estáis ahí en el público. Así que hoy, fuerza a tope para Andrés, que acaba de hacer historia. O sea, creo que es la primera vez. No, MVL ya lo hizo en el T-Republic, ya quedó en el top 8, que tuve el cuarto, pero no en un torneo tan grande como este, ¿eh? La verdad es que Andrés, hoy... ¡Oh, madre mía! ¡Oh, Shanks, tío! ¡Madre mía, gracias. Shanks! ¡Muchísimas gracias! ¡Ha ocurrido! ¡Dímelo, MT! ¿Qué es lo que ha pasado? ¡Ha ocurrido! ¡Andrés le ha metido 3-2 a Gluto! ¡Acaba de ganarle! Tenemos a Andrés, top que 8. Acaba de... upsetear al mejor jugador de Francia. Yo creo que ha sido el upset más grande de todos, ¿eh? Este ha sido el upset del torneo, chavales. Sí, si mal no recuerdo, era Metel que tenía el mayor upset del torneo ganando a Trax. Sí, pero ahora mismo lo tiene. Pero ahora mismo Andresito ha dicho: pues no. Y a ver si. Que se relaje un poco. Y a ver si viene para aquí. Y al menos después de este set poder hacerle. Putain de Ken offline. Y mil gracias, Shanks, por esa sub otra vez. Madre mía, qué locura está siendo esto. Por fin, esto. Gente. Está siendo esto. Por fin España está en el mapa. Estamos en el mapa, gente, ¿eh? Nunca nos habían tenido en cuenta y por fin. Espera, dilo. Hemos ganado dos guerras, gente. La primera, la del público. 14 españoles son mayor que 600 franceses. Sí. Y segundo,
¡Puten de Ryu! ¡Puten de Ryu! ¿Cómo está el Ryu? ¡Madre mía! ¿Cómo? Ahora mismo Wizards... Yo creo que de golpe Ryu vuelve a tener el amor... O sea, que Andrés vuelve a tener el amor de Ryu. ¿Cómo se nota los buffos en el Street Fighter V, eh? Que le han llegado incluso a Ultimate. ¡Madre mía cómo está el personaje! ¡Hostia! Es más, vamos a decir una frase. Como diría el gran Shari. Pero mientras que me dices, por favor, realización, ¿me puedes decir quién va ahora? Que no me entera de nada. ¿Puedes escribir quién va? Gracias. Bueno, lo he dicho, la gran frase de Sharin. Sí. ¿Cómo te he puesto, ¿Cómo te he puesto? Yo creo que Gluto ahora tendrá pesadillas con los Shotos. Porque, madre mía, esto ha sido gente, ¿eh? ¿Cómo la ha puesto, gente? ¿Cómo Andresito la ha puesto a Gluto? Ha sido una pena lo de Siski, lo de MVL. Porque MVL ha estado a punto de llevárselo. Hasta a punto. Y el sueño sigue. El sueño sigue y Andrés está en el top 8. O sea, ya... España ya está y por aquí. Winners. Ya está, y por winners. Y ya está aquí. Cuidado. Algo, o sea, él sí que lo ha dicho antes, que se nota un montón el ánimo de que estamos todos aquí con él, no solo jugadores, también estamos los casters, estamos de realización, estamos todos aquí apoyándole. Vosotros también, que sepáis que el apoyo ha hecho muchísimo. O sea que... Telita. No sé si realización me ha escrito quién iba, pero ha pasado el chat muy rápido. Era Neros. Neros. Si me lo recuerdo. Espérate un momento. Luego no sé quién más. Espérate un momento. Era Mjolnir. Vale, muchísimas gracias. Uf. Y gente de Francia. Tenemos aquí a Mobile que está diciendo, joder con el niño, ¿eh? Holy shit. ¿Cómo lo ha puesto, eh? Ya, España es algo ahora, ¿eh? Ya no somos los malos que nos matan. Exacto, España ya no es free. España ya no es free. Exacto. Spain is underrated, Spain is not free. Bueno, gente de Francia que estáis en el chat, en serio, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Os queremos muchísimo. No sé si estaréis entendiendo lo que digo, no, pero... Thank you so much, people. Seriously, thank you so much. For all. The dream is true, ¿eh? The Dream is true y lo tenemos otra vez. Pero también, ¿sabes también que es true? El chocolate que te vas a comer. El chocolate que me voy a comer ahora. Madre mía, cómo está. Yo estoy teniendo un problema hoy. Me voy a quedar... Yo mañana no puedo hablar. O sea que me voy a quedar afónico. Pero... Madre mía, cómo está esto. ¿Cómo está esto? Madre mía, cómo está. Está siendo muy estaque de esto, ¿eh? O sea, estoy alucinando. ¡Espera! ¡Alen! ¡Vaya! ¡Alen! Es que teníamos aquí que en el guante te decía no, Gluto va a ganar a todos, no sé qué. Yo ya he venido Andrés y ha dicho no, hoy no. Hoy no. Así que nada, vamos a coger un poquito de aire, gente. Vamos a relajarnos un poquito. Que se miente la siguiente partida. ¡Buf! Estoy que me muero, ¿eh? Estoy que me muero y aún queda... rato. Por favor. Ayuda. Y el otro mañana seguí como una foca. El cabrón. Y aquí con mi agüita y está aquí comiendo. Pero bueno, gente. Esto está siendo la hostia. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí apoyando. Que hoy sí, que el sueño está más vivo que nunca. Mira, vamos al menos a decirle... En plan rápido, Andresito, tío, felicidades por ese top 8, tío. ¿Cómo he llegado aquí? ¿Cómo he llegado aquí, ¿Cómo eh? He llegado aquí? ¿Cómo he llegado aquí? ¿Qué está pasando aquí? Ah, no has entiendo. Confiado, ¿eh? Yo he confiado en mi Ryu. Vete en blanco y has confiado, ¿eh? Mira que después del Wanted dije, me gana un Ryu, tengo que confiar más. Acabamos y... el set, ya sí, lo hemos igual, hecho. Perfecto. Venga, tío. Bueno, venga, deja de comer ya. Vamos a darle a esto, que es lo nuestro. ¿Qué tal? A ver, sé que está bueno el chocolate, pero no hace falta que te comas aquí el papel de plata. Empezamos ya, testigo final, aquí Pikachu contra Miss World Fighter. Se me está haciendo bastante raro ver un Miss World Fighter. Casi para entrar a Topocho, ¿no? Para que se entre a Topocho, o sea, ¿qué hace este personaje aquí? No, está siendo... Madre mía, aquí se viene. Vale, ha podido esquivarlo bastante bien. Y otra vez para afuera, ¿eh?
El Small Fighter, que claro, tengo que mirar, o tiene el reflector, vale, creo que es una muy buena opción. Pasa que bueno, Pikachu. Sí, para más que nada para el tema del T-Jolt. Piensa que a los Pikachu les suele gustar muchísimo tirar el T-Jolt e ir detrás de ellos. Sí. Porque al fin y al cabo piensa que si los escudas, tienen un grab de free. Correcto. De momento sí que aquí necesitan tirar mucho reflector cuando ve el neutral B, pero no le está cuidando muy bien de momento, porque la delantera que está pillando Pikachu ahora mismo está siendo bastante heavy. Y sí que es verdad que yo creo que tiene mucha... lo tiene que pasar muy mal contra Pikachu. Primer rayo, el primer truco que vemos. Y de momento la cosa bastante... bueno, bastante igualada. Bastante igualada. ¡Madre mía, cómo está, el tornadito! Bastante igualada porque ya sabemos que es el tornado. A un 100% le puede hacer cualquier destrozo a muchísima gente, ¿eh? Me está sorprendiendo ver cómo le está plantando cara a una rata. A una rata. La rat. De rat, cómo está haciéndolo. Pero bueno, y ese dash attack que mata. ¿Por qué mata tanto, por favor? No la ha matado, pero por favor, ¿eh? Está siendo brutal. Ahí vale, se va para afuera. Y a ver cómo se acaba de quitar esta... si le quita la stock la primera, ¿eh? Porque está costando muchísimo. Sí, la verdad es que se le está atragantando bastante la stock. Y estamos hablando de Pikachu. Que Pikachu... ¡oh, madre! ¡Uf! Sí que está fuerte el upper de... del no, no. Soul Fighter, ¿eh? Está. Ojito que tiene el Chakram. El Chakram es bastante bueno a la hora de gimpear. ¡Oye! Otra vez que casi se lo lleva igual. Vale, va a poder volver bastante bien. Y parecía que al principio la partida era para Pikachu. Pero este es mi Soul Fighter. Se nota que porque está aquí, ¿eh? Se nota porque ha llegado tan lejos, ¿eh? Se nota ahí el poder. A mí me está sorprendiendo. Ya te digo, no solo ven muchísimos mis Soul Fighters. Pero ojito, me estoy empezando a plantear que el personaje no es para nada débil. No, a ver, tiene sus cosas y en buenas manos en este juego. Piensa que es uno de los juegos, yo creo, los más bien hechos. Ahí está, ahora sí que se veía para arriba. Es uno de los juegos que más igualados están todos los personajes, incluso los low tier, pueden hacerte muchas cosas. Y en buenas manos cualquier personaje hace. Lo que sí que sabemos que, bueno, hay personajes injustos, como el Ryu de Andrés. Ya ves, ¿eh? Hay que recordar, gente, que si mal no recuerdo, creo que el Mizor Fighter también fue bufado junto sí. con el Brawler. Bueno, han bufado unos cuantos. Ahí también la segunda vía. Última stock aquí para el jugador de Pikachu que le queda de esta primera partida del set. Que la verdad que le vemos que lo está pasando un poquito mal, ¿eh? Que no sabe cómo acabar de entrarle. Y eso que, bueno, ahí tienes de esto, pero sí que está haciendo... Ojito, tenemos a Isam en partida. ¿Te imaginas? Ah, la verdad que está jugando bastante, o sea, está jugando muy bien. Pero el problema es que no la acaba de pillar para hacerle, bueno, todas las guarreridas que hace aquí el señor Pikachu, que no son pocas. Yo creo que a lo mejor, creo que no tiene mucha experiencia contra el Miss World Fighter. Puedo entenderlo porque no es un personaje que sea precisamente muy común. No. Hace poco fue bufado, entonces ahora como que mucha más gente parece que esto, wow, qué buena conversión. ¿Está empezando a utilizarlo como el Brawler? Sí, igualmente Pikachu lo que quiere hacer ahora es un poquito intentar resurgir, intentar quitar esta stock bastante rápido. Qué buena, cómo le ha leído ahí el Impact Trueno para devolvérselo y no que no lo limpiara, pero otra vez fuera. Está gustando muchísimo salir del borde en estos momentos y a ver cómo acaba de hacerlo. Ese Dan Smash que va a matar. Hombre, ¿cómo está el mata, eso mata muchísimo. Hombre, muchísimo. Si mata. Entonces vemos ahí que 52% para Pikachu. Está empezando a remontar. Habrá que ver qué tal lo hace Mjolnir para evitar que se le acerque. De momento, bueno, eso va a hacer daño. Hombre, sí va a hacer daño. Mira cómo lo está igualando Wolfen. Míralo. Otra vez. 60%. Vale, de momento la partida que parecía que estaba hecha bastante para Smith Fighter. Y en estos momentos sigue otra vez. Le ha pegado dos espadazos, le ha subido 85%. Y la verdad que lo está jugando muy bien. Un matchup bastante complicado de estos dos jugadores. Pero es que ninguno se rinde, ¿eh? Es que no para, mira, ya está otra vez igual a 85%. Ahí ese parry que no ha servido para absolutamente nada. Es momento complicado. Ahí el tornadito que le ha dado tantas alegrías a Smith Warfighter. Lo ha intentado otra vez. Creo que va a intentarlo otra vez. Intentar meterle el tornado. Ay, Pikachu. Ojito. Bien que ha techeado. Muy bien ahí. Mira, estamos viendo ahí que Nero está intentando buscar... ¡Oh! ¡No se ha muerto! No se ha muerto, ¿eh? Nero le está levantando la partida. Mira que empieza muy mal. Muerto, ¡Ahora sí! ¡No! ¡No mata, gente! ¡No mata! ¡Pikachu mía, Lothier! ¡Pikachu bueno, Lothier! Pues, muchísimo cuidado ahora mismo porque ese es mi profeta y hemos visto que antes le ha robado de manera... muy buena. ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¡La va a matar otra vez! ¡Va a matar otra vez! Salió para el lado. La Smash sí que mata mucho el borde. Pero si no, 150. Y aún sigue aguantando aquí. Aquí el personaje. El personaje. La ratita, dilo. La ratita. Vemos ahí que Neros
La verdad es que ese pancake la ha ido que flipas. Uf, otra vez, aguantando desde arriba. ¡Oh! Muerto. Ahora sí, a 169, madre mía, le acostaba. Ha costado que se ¿cómo la levanta la partida, eh? Ya, y qué feo ha sido ese Up Smash, eh. Bastante, bastante. O sea, Up Smash pancake. What the fuck. La verdad, es que si no, la verdad es que, oye, si no llega a ser por ese pancake, hubiera perdido la partida, ¿eh? Este es mi warfighter, me está gustando, ¿eh? Está muy guay. La verdad es que Mjolnir, este me está gustando es muchísimo fighter, su... Me está gustando su mucho. Espérate... Porque le está plantando cara a una rata. O sea, es que te juro que ha puesto mis takoyakis... Sí. ¿Vale? A que pierde el matchup. Lo malo que estoy viendo aquí es que quien gane estos dos le toca la sorpresa. Bueno. Quien gana de Molinero de Neroth, le toca aquí al señor Glutoni, ¿eh? Claro, tendría que ser Andrés, pero Andrés lleva ya dos upsets y lo está haciendo. ¡Y otra vez Lylat! Pero esto no se juega, ¿no? Ojito, que parece esto no se juega, ¿no? Ah, no, o serán los franceses que sí que la utilizan y somos nosotros. Franceses que tienen buen gusto para los counterpicks. Bueno, a ver, odio Lylat, no estoy de acuerdo pero con eso. Pero no lloréis de Lylat, que Lylat es buen counterpick. Deja de llorar de Lylat. No, no, es maravilloso. No. It's beautiful. No. Yeah. No. Sí, la gente sabe que tengo razón. Pero bueno, volvemos a la partida de momento aquí. Qué fácil es llorar, ¿eh? Mjolnir, que lo está haciendo muy bien contra Neroth. Y el problema es que ha sido antes que la rata, bueno, la rata lo ha robado, pero es que es eso. Estamos hablando de un personaje considerado mid-tier por mucha gente, contra un top-tier que es la rata. Muy bien, techeado ahí para poder volver otra vez en el borde. Y no para de quitarle... O sea, están igualados. El problema que está teniendo que Pikachu tiene que hacerle 10.000 golpes para sacarle lo mismo. Madre mía, cómo está el quick attack, ¿eh? Madre mía, cómo está el ataque, que no tiene para nada lag. Y acuérdate que en Smash 4 encima autocancelaba, ¿eh? Autocancelaba en el Lylat. ¡Oh! ¡Madre mía, el tornado! El tornado, ¡oh, lo dicho! Cuando mía! Lo consigue meter a un 90% Pikachu no pesa mucho. Y se nota. Se nota ahí que se lo acaba de llevar otra vez. Mi primera stock fuera... Para aquí un jugador de Pikachu, pero no se va a dar por vencido, pero nada, como antes ha dicho, que no ha parado. A ver qué tal la va a hacer ahora mismo Niros para poder arrebatarle esa stock. 95%. Sí. Bueno, oh. Creo que ahí tenía kill, ¿eh? Yo creo que con una vez más hubiera matado ahí tranquilamente, ¿eh? Pero... más no sé, pero creo que le da tiempo a hacer el... ¡Ojo! A intentar leerle el tech chase, no lo ha conseguido, desgraciadamente. Vamos a ver qué tal lo hace Mjolnir. Parece que está aguantando muy bien, ¿eh? Está aguantando muy bien esta stock. Vemos ahí que Niros se le acerca con el quick attack. Es que lo siento mucho, madre mía, ¿qué está pasando en esta partida? Porque también está siendo bastante rápida. Vamos ahí que intenta dar con el fade. Le lanza el chakram. Consigue con el Niros. ¡Ah, no ha conectado! Hasta a puntito ahí de conectarlo con el F Smash. Ha sido una pena que no ha podido porque se hubiera llevado ya esta primera stock. Que parece que se le están tragantando un poquito. Porque Aras. ¡No! ¡Aún no! ¡Aún no es suficiente! Ar, por favor, este Pikachu quiere la muerte. Ya, es mi Warfighter. Y no lo consigue, ¿eh? No lo consigue. ¿Quién no quiere la muerte de un personaje cuando está a 155%? Wolfen, explícamelo. Vamos a ver si consigue darle con el tornado. ¡No lo consigue! ¡No conecta, gente! ¡No conecta! Para un motivo en este juego, en los multi-hits, no conecta el Sakurai. ¡Arregla eso! Bueno, y no la arregla, pero eso sí que la arregla pues un solo golpe. Y ahí sí que se la ha llevado con el Wire de Smith Warfighter con ese rage que tiene ahora mismo. Y Pikachu desesperado, ¿eh? Hombre, fácilmente le puede hacer T-Stocks. No sé si a lo mejor el Soul Fighter tiene alguna setup loca que lo pueda chisear. Pero... Es que tampoco te creas porque la verdad que es consigue como bastante rápido. Otra vez que se le escapa. ¡Se le escapa! ¡Sakurai, fix this fucking game! No se lo estaba esperando. O sea, Mjolnir que está jugando. Mjolnir está jugando muy bien. Ahora sí, a 200% casi. O sea, eso es muy doloroso para cualquier personaje tener que matar a 200%. Y la verdad que se está conociendo muy bien. Los ataques que matan de Pikachu los está evitando todos. La verdad es que Niros... Se le estaba atragantando muchísimo esa kill. Ahora mismo, realmente, o sea, puede remontar, porque al fin y al cabo Pikachu tiene muy buenas herramientas para el tema del chiseo. Tiene el combo de los backs al trueno. ¡Oh! Y otra vez, vale, ha intentado ahí llevárselo. No es suficiente, ha vuelto muy bien. Esa B que sale muy rápido, hace bastante daño. Y para volver es bastante seguro. O sea, no es que tenga mucha recovery, pero es bastante, como da multi-heal y todo, sale bastante bien. Y ahora parece que sí, que Nero se pone un poquito más las pilas. Está intentando ya leerle varias opciones. Pero es que tiene un stop por detrás, eso es muy duro. Ahí se nota, ¿eh? Cuando te estás enfrentando a un oponente que y tiene un stock de más,
eso es muchísima presión porque dices, me estoy quedando atrás, necesito adelantarle. Es como si fuera ahora mismo una carrera del Need for Speed. Necesitas driftear y como falles el drift, no lo adelantarás. Te vas fuera. Ahora es otro momento de que aquí es Need for Fighter, aquí Mjolnir tiene que intentar, pero que no le deja bajar. Está todo el rato con las colitas hacia arriba. Está aguantándole muy bien aquí Pikachu, pero es que está muy desesperado el pobre por matar, por quitar, porque le quedan dos stocks. Y de otra parte tenemos a Mjolnir que, bueno, está jugando su juego tranquilamente. Ya pillar alguno, algún tornado, algún wire, algún packer. Que no ha sido suficiente. No sé si a lo mejor la 10 ha sido suficiente. Eso sí que va a ser suficiente. Y por esto, Lailat va muy bien con el Pinball Fighter porque se va para abajo el tornado. ¿Ves? Y la acaba pillando. Buen counter pick. Sí, ¿lo ves? Como counter pick, sí. ¿Ves? Es una mierda. Madre mía, los lloritos. Es una mierda, ya está, no hay más, no tengo más que decir. No hay más palabras, señoría. Vale, pues aquí 1-1. Yo voy a decir una cosa bastante importante, lo siento mucho, pero esto es la gente cuando habla de Lailat. A ver si se oye. No se oye, no. Ahora. Los lloros. Esto es la gente de Lailat, que llora de Lailat. Va tirando. Apaga eso. Vale. Y nada, volvemos a destino. La partida donde antes ha ganado aquí a Neroth. A contra Mjolnir, que la ha venido. Bueno, la verdad que ha sido bastante justa porque no se quería morir el Four Fighter. Y a ver cómo le va en esta. Bueno, a ver, Final Destination. Piensa que la Mjolnir ya no tiene las plataformas. Entonces, será bastante más difícil en el tema de evitar a Pikachu. Sí, pero igualmente, o sea, le está dejando en su sitio todo el rato, no le está dejando salir del borde, ahora sí que volvemos un poquito a neutral. Y otra vez, está siendo muy rápido al devolver los impact truenos cada vez que lanza uno, ¿eh? Sí, la verdad es que ese reflector no tiene casi nada de la A. Y es muy bueno. Sí, es más, si no tuviera el reflector, ya te digo yo que estoy seguro que Miros lo que haría es T-Jolt y ir detrás del T-Jolt. Qué buen combo ahí por parte de Pikachu, el hecho del down tilt a Dash Attack, es que aún no está a porcentaje para poder matar con el Dash Attack. Que me sorprende muchísimo con lo rápido que es y todo lo que mata ese ataque. Hombre, si mata a hombre, ¿cómo matará a Daki? ¿Cómo está? Tú lo sabes, Wolfen. Mata muchísimo, 90% ya. Aquí para Mjolnir. Esa parada de punta a punta del escenario que se la acaba de llevar. Pero, ¡hola, la DI! Pero descaradísimo, ¿eh? ¡Qué sospechosa que ha sido eso! Descaradísimo esto, ¿eh? ¡Hostia! Otra vez, madre mía, creo que aquí Nero se está poniendo un poquito nervioso. Está viendo lo que se está haciendo y no sabe cómo. ¡Madre mía, espera! Llevan tres apes, cuatro apes. No, se va. El cuarto upper de Mjolnir. No quiere saber nada. No quiere saber nada. El quinto upper de Mjolnir. El quinto upper. No quiere saber absolutamente nada Pikachu de esto. Se le está atragantando muchísimo el Sword Fighter este. ¿Pero qué está pasando con Mjolnir? Está loquísimo. Pero ¿cómo está esto? ¿Cómo le está plantando cara tan fuerte a una rata? No, Neroth está un poquito que no sabe lo que hacer ahora mismo. Está muy quieto. Yo creo que le está afectando mucho esta partida, ¿eh? Quizás hasta el momento que dice, bueno, voy a intentar lucharle, pero si se va a la siguiente. Si te estás fijando, o sea, se está estampando. Sí. Se está estampando y Mjolnir simplemente está alejándose y le está intentando bucear todo el rato. ¡Ay, que la devuelta ahí el rayo! ¿Cómo lo estaba esperando la para devolvérselo? El rayo. Bueno, el trueno. El trueno se ha devuelto otra vez. ¡Madre mía! Otra vez. Viene el tornado, ¿no? Muy buena y por parte. Mira. ¿Cómo lo busca? Lash Attack ahí, no podía fallar. Lash Attack, ¿cómo está, gente? ¿Cómo está el Lash Attack de Pikachu? Ahí otra vez, volvemos al momento de antes. Dos vidas aquí para Mjolnir y una para Neroth a casi 100%. O sea, esto es muy cuesta arriba, así que se va. ¡Ojo! ¿Y son combos? Vale. Otro más. ¿Y un 60%? Ahora. La que tienes que hacer para sacar un chasita con Pikachu, ¿eh? Joder, tienes que hacer un montón. Eso fuera broma, eso es difícil de hacer, ¿eh? No, son tramas. Son bastante tramas. Claro, espera ahí. Vamos a ver si consigue darle con el backer. Intenta darle con el neutral y no lo consigue. Vamos a ver si consigue el strap. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡No quiero ver eso! ¡Otra vez! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Está siendo el ataque de este set, ¿eh? El combo ese de tornadito. ¿Cómo está el tornado, gente? Tornadito. ¿Cómo está, Wolfen? Madre mía, cómo la ha puesto. Menos mal que no hay ningún personaje que tenga ese ataque.
Qué pereza. Qué pereza, tío. Es que aparte lo tira de tal manera, madre mía, no sé qué está pasando. Yo solo sé que Till se lo está explicando bastante fuerte a Mr. R. A Mr. R, sí. Que lo estás. Madre mía, cómo lo está poniendo. Bueno, el sitio uno del torneo. O sea que. Mira. Será por algo. Será por algo, tenemos muchas ganas de ver a este Pac-Man. Qué locura y qué pereza enfrentar. Pero volvemos aquí a la ratita contra la espadita. Esta espada que me está sorprendiendo mucho, ¿eh? El Sword Fighter este. Bueno, ¿cómo? Confirmamos, Sword Fighter top 1 del juego. No. ¡Ay, ya! ¡Ay, que es meme, ay, que es obvio, tío! Que soy, no, joder, sígueme el rollo, que es una broma. Nada, nada. No, no paso por ahí. Madre mía, tío, por una broma que hago. Madre mía. Ahora, ¿dónde está MT? Y ya está. Bueno, de momento volvemos aquí a Destino, donde, bueno, es que no. ¡Bueno, puedo... peor, pero por qué no funcionan los tappers! El personaje está bien hecho. El personaje está bien hecho, es lo que le está funcionando de momento. A ver, venga, va, otro, venga, va, vamos a contar los tappers, a ver si. Qué pereza. ¿Qué pasa? Ayer, hombre, después de todo lo que de ayer, normal. Pero bueno, aquí estamos para darlo todo. Aparte que tenemos ahí Andresito en el top 8. Y de momento aquí está gente luchando por losers, a ver dónde pasan. Que después de esto el premio no mola, ¿eh? El premio por ganar esto es Glutón y no mola absolutamente nada que te toque Glutón y después de bueno, hacer esto. Yo, ¿qué quieres que te diga? Si gana Mjolnir y se enfrenta a Gluto, yo la verdad, yo digo, sí. Me está dando bastante hype este Sword Fighter, ¿eh? Porque mire que plantarle cara de esta forma a una rata. Ah, lo está haciendo súper bien. Y Nidos no es un Pikachu cualquiera, ¿eh? O sea, tiene un nivelazo Nidos impresionante. Lo que pasa también, habría que ver el desconocimiento del matchup, que eso hace mucho. He encontrado en Sword Fighter, que hay tan pocos, también hace mucho. Sí, pero me gusta, me está gustando muchísimo el movimiento que tiene. Si te fijas, poco a poco se va avanzando, ¿sabes? Intenta ir como ganando. ¡Oh, está bien! Está leyendo muy bien los saltos, ¿eh? Es que le está pasando todo el rato lo mismo, que está casi a punto de matarlo. Viene aquí Mjolnir y se lo revienta. No, ¡madre mía! Menos mal que no ha hecho ahí el doble salto, si no lo pillaba. Otra vez que le intenta, un 36%. No lo mataría, pero es que le saca muchísimo con el tornado. ¡No funciona, gente! Los multi-hits en este juego no funcionan porque Sakura y no lo acaba de matar. O sea, ha salido reventado y no lo ha matado del todo. Otra vez, intentando ayer las opciones de pánico. ¡Oh, ha wifeado! ¡Qué pena! Otra vez que le reflejamos. Está aguantándole Mjolnir súper bien aquí a Neroth. O sea, le está haciendo un destrozo importante, ¿eh? Le está quitando dos stocks y es que Neroth al fin, qué al fin rico, de nada, Neroth, para ayudarte. Aquí la maldición del caster, pero igualmente es que está al 90%. Antes hemos visto con 90 de un tornadito a Wire. Se ha muerto. ¿Está muerto? No. Sobrevive. No pasa nada, gente. Vamos a ver qué tal lo hace ahora mismo Mjolnir porque... Lo está haciendo de locos. Ahora mismo Nidos tiene que empezar a remar bastante fuerte. Tiene que currarse los combos. Es lo que tiene con Pikachu. Aunque la gente piense que no, esos combos son difíciles de hacer. Correcto. Ahora mismo, otra vez, lo he dicho, Neroth tiene que luchar aquí por su vida. ¡Oh, y otra vez el tornadito no ha aguantado! ¡Oh, qué pena que ahí no la podía hacer! Mira, madre mía. ¡Ah, perfecto! ¡Ha intentado con el tornado! ¿Cómo se la sabe? Y ha decidido no hacerlo, ¿eh? Ah, sabe, lo tienen leído. Se está conociendo bastante su adversario. Es que es el momento de que pueda hacer algo. Como no reaccione ya y lo mate pronto, se le viene arriba. Está muerto. ¡Adiós! Otra vez, que no madre para de mía. Funcionarle este ataque aquí al señor Mjolnir, que le está explicando el poder del viento. ¿Qué? Lo que hace. No sé, pero yo ahora mismo lo voy a llamar. ¡Opa! ¡Y no mata! ¡No mata, gente! ¡No mata! ¡No mata! Viene Vilches a decirnos que no mata. No sé, yo creo que ahora mismo voy a partir de ahora llamar a Mjolnir, el dios del viento, porque ¿cómo le está poniendo? Hay muchos, ¿eh? Porque Andrés también es otro dios del viento, que te mata sin tocarte. Otra vez, eso sí, que va a matar. Hay muy buena confirmación. Venga gente. Y Neroth, que está remontando esta partida, ¿eh? Sí, Nidos ahora por fin parece que está empezando a remar un poquito. Vale. Simplemente necesita no lanzarse, porque es lo que hemos visto en la anterior partida. Todo el rato se está lanzando... Y está overextendiendo todo el rato. Necesita ser paciente, intentar leer poco a poco y encontrar ese tipo de aperturas. Vale, de momento está siendo muy paciente, aguantando bien el borde. Lo que pasa es que Mjolnir ha intentado ahí la palanca para llevársela a esta. No le acaba de funcionar. Y otra vez están tirando muchísimos ataques para intentar llevárselo pronto todo. Sí.
Hombre, ¿quién no quiere atracar lo más rápido posible a una rata? Sí, sobre todo porque sabe los destrozos que te puede hacer. Yo creo que Melinda está siendo muy inteligente, sabe que si le deja el juego hecho, puede coger. ¿Ojito? Y Neroz puede liarse la parda. Vale, de momento no ha sido suficiente. Qué buena por parte de Mielinir, como la ha pillado con los dos hits. Ay, otra vez el tornado que la aguanta muy bien. Y vale, de momento parece que aguanta los dos y vuelven aquí al neutral. Ay, 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 ojito. Esto es de Niros. Niros puede hacerlo, puede conseguirlo. ¡Oh! ¡Ah! Para arriba. Y otra vez ese ataque que le ha dado la vida. Le ha dado la vida a Mielinir aquí. Y pasa a la siguiente ronda. Pasa a la siguiente ronda. Madre mía, este combate ha sido... Madre mía, cómo está, ¿eh? Este combate ha sido, ¿eh? El Mi. ¿Cómo ha sido este combate? ¿Te has fijado que la cara del Mi tiene... No está high quality? No. Está pixelada. Está pixelada. Ya, es bueno, feo, ¿eh? Lo bien hechos que están. Y ahora me gustaría saber quién vamos a tener por losers. Pues a lo mejor tenemos ahora Mjolnir contra Gluto, ¿eh? No, estará en Vegasim. Ahora tendremos a Tilde con el que gane de Taric o iStunning. Oh, cuidado, ¿eh? Que Taric hay que recordar que ha sido el que se ha llevado a... ¿Te acabas de dar cuenta? ¿Qué? ¿Va a ser Greninja sí o sí? Sí, sí, todo bastante claro. Y Tilde que ahora mismo no sé qué juega. Y luego, pues a Tilde contra Charlie de aquí. Aún quedan partiditas, la verdad. Y por otra parte, luego tenemos aquí a Mezcol, que ha ganado a Siski, que le tocará contra Supasemi. A ver qué tal lo está haciendo. Mezcol está haciendo muy bien este torneo. Recordemos que en el guante quedó top 8. ¿Sí? O sea que se viene. Estás contento con tu niño, ¿eh? Pero. El niño Yo le pasa muy mal, yo lo siento. Yo lo siento porque. Este es mío. Yo le paso muy mal, porque claro, a Mezcol es como mi chico de Francia, tal, pero la verdad que yo quería pasar a Siski. Teníamos aquí, bueno, cosas que pasan, ¿no? Pero ahora hay que recordar que el día, ¿cuándo es? El 18-19, está el Smash World Tour donde van Siski y Vidat, y Siski tendrá otra oportunidad de demostrar lo que toca. Yo lo que he dicho, yo creo que lo que la fastidia bastante... La mentalidad a Siski ha sido el haberse suicidado. Sí. Le pasa... Le pasa lo mismo que el Wanted. Le pasa mucho. Le pasa muchísimo a Siski que, por ejemplo, en el Wanted le pasó lo mismo contra... ¿Quién fue? Gluto, Larry Lur. Y Gluto, creo. Y Gluto, que se suicidó. O sea que... Complicado. Así que nada, aquí me quieren robar el mando, pero no, es mío ese mando, por favor, dejádmelo. Y nada, gente, deciros muchas gracias a todos los que estáis por ahí, que no sé, no estoy viendo ni cuántos somos hoy. Juraría que ahora mismo, antes estamos éramos 2.200 personas aquí, bueno, baja un poquito a 1.600, pero oye, espectacular. ¡Espectacular, eh! A mí me salen 1.800. Vale, esto va subiendo y bajando. 1.600, sí, ¿verdad? Ahora depende. Tenemos que tener en cuenta que ya las de winners ya se han acabado, ya están... Bueno, vamos a repasar el top 8 de winners ahora que lo digo. ¿Una tontería? ¿Son las 3? Sí, son las 3. Ahora creo que haremos un paroncito hasta las 6, porque luego se cambia para hacer el top 8. Oh, en ¿podemos otro sitio. Comer? Espero. ¿Podemos comer? Espero y deseo poder comer, por favor. Let's go. Pues mira, por top 8, vamos a hacer un repasito. Por top 8 en Winners, tenemos aquí a... En top 8 haremos todo... Nos han cedido la señal, así que tendremos las partidas. Al mismo tiempo, no como en el Wanted, que tuvimos retraso. Al mismo tiempo nos han dado las partidas sin 5 o 6 segundos de delay. O sea, las tendremos 100%. Y tendremos por la parte de Winners, que es lo que ya está. Está ti contra Come. ¡Oh! ¡Oh! ¡Papá Monado! ¡Daddy Monado! ¡Let's go! Y esto es gracioso. Está Andrés contra Ken. ¡Hostia! ¡Hostia! Ya, qué cosas, ¿eh? El Sonic, oye, esta imagen es para mancarla. Esta imagen es para mancarla. Tres japoneses y un español aquí. ¿Qué me dicen detrás? ¡Ah! ¡Un furro! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! Please. ¡No, furros! ¡No! 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 Es que, bueno, hay una pequeña convención aquí al lado y, bueno, hay gente aquí cosplayada y todo. O sea que... Con lo que le gustan los furros a Ark. No. No, please. I don't like the furros. ¿Por qué, tío?
Pues nada, tenemos que... Antes que nada, te voy a banear a Mateix. Ahora no puedes. ¿Que no, Lisa? No, no puedes. Vaya, te digo yo que no. Vaya, hombre. Ahora no puedes. Pues nada, estamos a ver... nos faltaba que ganara alguien. Sí, porque aquí tenemos Vegasi, VG Bootcamp... Sí, falta Tarik y ahí está Din, que llevan 20 minutos aún, aún no ha acabado la partida. ¿20 minutos? What the fuck? Llevan 20 minutos, bueno, si es un 3-2, si depende de lo que sea, quizás hasta media hora, ¿eh? Quizás hasta media horita. Así que nada, ya sabéis que va un poquito más lento aquí los combates, pero bueno, no para allá, ¿eh? Porque en verdad volvemos en 0, en cuanto acaben vienen para aquí, porque hoy sí al menos el ritmo está siendo... Pam, 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 pam. Y como tenemos tenemos tres streams. Se está streameando casi todo. O sea que ya te digo, pero creo que tendremos esta partida aquí, para lo que sepáis. Tendremos a esta partida de Tilde contra Tarik o iStudding. Y la siguiente ya será el que gane, ojito, el que gane de Supasemi o Mezcol contra Leon. El americano. En verdad, León el francés está fuera, ¿no? León está fuera el francés. ¿Contra quién ha caído? No lo sé, porque hay tanta gente. Es que, a ver, tienes que tener en cuenta, gente, que hay tantísimo nivel en este torneo. ¿Eh? What the fuck? Oh. El Sword Fighter Mjolnir ha ganado a León. Ha ganado a León. Wow. La espadita cómo está. Wow, cuidado, ¿eh? La espadita cómo está. Puf. Así que nada. A ver, un momentito, ahora ya sabemos que son las últimas partidas de... Mjolnir is my father. Sí. Son las últimas partidas de Losers. Ojito. Tilde y Stadin ya está confirmado. Pues nada, gente, ahora vendrán para aquí. Porque... Ahí estamos. Nada, nos están aquí mirando, estamos viendo Twitter. Muchas gracias por los mensajes de apoyo. Tanto a los jugadores como a nosotros aquí a Mystic Squad. Que estamos súper contentos de cómo ha ido todo. Y la verdad que no tengo palabras para agradecerlo. Y la verdad que el torneo hoy está yendo muy bien. Hoy está viendo... La verdad es que se agradece muchísimo el apoyo. Sí. Sí. Antes de que... vamos a enseñar una pequeña anécdota que ha pasado ayer por la noche, ¿vale? Antes de que vengan los jugadores. Ah. Estábamos ahí buscando a un... Pues mira, vamos a ser sinceros. Vamos buscando... cervezas. Para emborrachar. Para emborrachar, ¿no? Literal. Y ¿qué pasa? Que vimos a los franceses cenando. Ahí vemos a Gluto, vimos a Takuni, los franceses, ¿no? La crew con Meru y todo eso. Sí. Y con la tontería, pues, están cerrando todo y acabamos, bueno... En el parking. Acabamos en el, el parking no, en la carretera del restaurante ese, que sí, que era el parking. Y digo, ¡buah! Voy a montar mi setup. Montamos mi setup en el suelo y no sé si se verá correctamente. Sí, apúntala ahí. Acabaron jugando la final de Teams, la que no se hizo ayer. Acabamos jugando... Entre Meru, a MT, Sergi, Xenom y MVL. Fue divertido. Las true finals de Teams. La gente, incluso los coches, respetaron el torneo porque estábamos en medio de la carretera. Y pasaron por el parking en vez de pasar por encima nuestro. Importante, dato muy importante este, ¿eh? Así que nada, ahora mismo eso, a la espera de que... 2 minutos. Ok, ahí está. Bueno, espérate, que no se marque la del TEC. La del TEC Republic. Que pues que ahí está y desapareció. Bueno, esperemos que no. El baño está aquí al lado. Así que nada, a Tilde contra iStudding. Uf, se viene, ¿eh? Es matchup de la hostia, ¿eh? Es matchup de la hostia esto. Así que el nivelazo está siendo muy heavy. Menos mal, hoy está yendo el torneo muy guay. Hoy hay bastante espacio. Han quitado setas por un lado para tener más espacio. O sea que muy bien hoy. Y nada, y la zona de streaming de ahí está siendo muy bien. Aquí los jugadores se están pasando guay. Me está gustando porque se están felicitando, que se lo están pasando muy bien. Incluso cuando acaban y todo esto. Y ya está. Sharin, tío, ¿cómo estás, eh? Hombre. Así que nada, ahora continuamos con esto para ya la gente acabando de entrar al top 8 de losers, que se están pegando aquí ya renombres muy grandes. Después de ver que hay otros nombres que ya han caído, ha sido una pena
Bueno, aún queda de los españoles uno vivo y winners. O sea que... telita, ¿eh? Telita. Telita. A menos Andrés, no sé si verá algo de dinero, pero estaría bien también. ¿Te acabas de fijar que Andrés literalmente se ha marcado la de Toretto? ¿Por qué? O sea, ha ganado a Gluto por la familia. Vamos. Por la familia. Por el país, ¿no? Por el país. Hombre, la verdad, hacía mucho tiempo que no había un español de top 8, de un mayor. El último fue, si no recuerdo mal, MVL en el Tech Republic 4. ¿A principios de Ultimate? A principios de todo. ¿Hace dos años? Hace dos años y hoy es eso. Y yo estoy seguro que los jugadores que no han llegado, como Siski, MVL que ha estado a punto de llevarse a Glutoni al principio de todo. O sea, los dos españoles han estado a punto de eso, de llevarse a los dos. O sea que, ojito con eso. Y luego, aparte, Siski, que bueno, va a pillar los vídeos de Mezcol. Mezcol, que ha pegado un subidón muy grande. Y también estoy seguro que Gluto, que es el maestro de Mezcol, le ha dicho cómo jugar contra Samus. O hombre, contra... Mezcol habrá pagado la masterclass de Gluto, ¿eh? Sí, sí, totalmente. Así que... tengo muchas ganas de ver luego. Ahora, por suerte, Andrés podrá descansar un rato largo. Que le viene... Es que es Japón contra España en Winners. Son tres japoneses, ¿eh? Vale, y una pregunta, ¿y nosotros? ¿Cuándo nos van a quitar los grilletes? En principio, cuando se termine el... ¡Ojito! Se viene una partida interesante. Falco contra una CPU. Contra una CPU. Nah, cuidado, ya, se viene. Está calentando un poquito, vamos a dejarlo. Y nada, y mientras eso, la cosa irá de la siguiente manera. Luego... Yo lo casteaba cuando... eso. No, yo no. Yo sí. Yo sí, pues yo tengo que mantener la voz, así que no. No, yo sí que está la casteo, yo no problema. No, no hace falta. Hay que comentar cositas antes. Hay que comentar cositas importantes. Ahora cuando acaben todas las partidas del top 8, que nosotros nos quedan dos, nos queda esta partida y luego de que gane entre el combate de Mezcol contra Leon, el americano, que eso va a ser, o sea, como pase Mezcol y Mezcol se meta otra vez en el top 8 contra Leon, contra el Bowser, eso puede ser brutal, puede ser brutal eso, otra vez el niño repitiendo cargándose a un americano en torneo, otra vez, porque sí, la primera se cargó para entrar al top 8 a Larry Lure y ahora tiene a Leon, que está ahí también a las puertas para entrar al top 8. Eso tiene bastante mérito, ¿eh? El ganar a Larry no es un poco de pavo, ¿eh? Que por algo es top player americano. Sí. O sea, es que ya el nivel que tiene. Pero es lo que te digo, o sea, han venido tres japoneses y nada, primero, segundo, tercero ya casi asegurado. Estamos viendo ahí a Mr. R, bueno, Mr. Sí. R. Mr. R. Y quiero decir lo de Sakurai. No, DMT. No le digas. En lugar de Sekrey. No le digas nada. Bueno, no ha venido ni él, o sea que imagínate cómo está la cosa. Que no ha venido ni Zakrey. Así que. Buah. Pero yo me quiero imaginar la presión que tiene que tener ahora mismo Andrés encima. De decir, bueno, estoy contra tres top mundiales, metido aquí en medio, recién ganado al top 1 europeo. Y parece que, bueno, ya tenemos aquí a. Al combate, a Stoding ha llegado. A Stoding, que es un jugador que lo conocí desde el Tech, desde el 4. Y. Papá Rana. Siempre ha estado ahí arriba. Sí. Stoding lleva viniendo a los torneos de España, a los Tech Republic, desde Smash 4. Creo que no se ha perdido ni uno, diría. No, creo que no. De todos los que ha venido. Y la verdad es que siempre ha venido bastante contenta, al igual que Meru. La verdad es que Meru también creo que no se ha perdido ni nada. A mí me encanta Meru. O sea, ayer fue muy divertido con él. Me lo pasé muy bien. Y aparte, lo gracioso de Meru es que viene a los torneos, pero no participa. Iba a participar en Teams y Teams se anuló. O sea que... Desgraciadamente se anuló, sí. Es lo que hay. Pero bueno, no se anuló. La gran final fue en el parking. No pasa nada. Es verdad, la gran final en el parking. Let's go. Y me encantó MVL diciendo, he sido cargado por Meru con el mando roto. De Broken Stick. Buena. De Meru. Con vuestro permiso, voy a ver un poquito de agua. Sí, adelante, que mientras esperábamos las partidas y luego la siguiente partida, no sé yo lo que va a tardar, porque vamos a ver. Bueno, Supasemi y Mezcol ya están jugando, o sea que quizá no va a tardar tanto. Si acaban de empezar igual que esta, quizá cuando acabe esta ya tenemos la siguiente y tendremos a Leon contra el que gane Supasemi o Mezcol, Mezcol, que está dando mucho que hablar en Francia. Mezcol está que... está en su salsita, el y tío, un, ya y te es digo. Un chavalín. ¿Qué podría ser? ¿El equivalente a MVL en su época de Smash 4? ¿De cuando empezó?
Sí. Porque MVL cuando empezó, cuando tenía que 13 años, creo que sí. Bueno, Andrés FND también era súper jovencito, pero yo creo que Andrés está en su mejor momento más que nunca. O sea, después el Wanted se fue medio rayado, que queda mejor que su Sing, pero hoy yo creo que ha hecho el mayor upset de todo el torneo, ganando al Sing 2 del torneo. Me acuerdo que la gente como que lo subestimaba mucho, en plan, guau, el online, ¿qué cojones? Hay de todo, bueno, hay una bella. Es que, bueno, lo decíamos ahí, cosplays, ya acaba de pasar, de la Bella y la Bestia acaba de pasar Bella por aquí. Bueno, lo dicho, la gente es que los... Sobre, o sea, los... ¿Cómo los subestima? No, subestima no, el... No sé la palabra. ¿A qué te refieres? ¿Que son demasiado buenos? Que no, son los infravalorados. Infravalorados, perdón. Sí. Por el tema del online, y la verdad es que ahora mismo hoy ha dado el golpe en la mesa, hecho. Sí. Paga, aquí manda, pues bueno, ya sabemos lo que viene la palabra. Así que nada, bueno, vamos a tener a Greninja de iStudying, como siempre, no lo ha abandonado nunca, No, bueno, tanto. Tiene al Banjo de Second. Sí, pero... Que lo sacó en el Wanted. Y Tilde que va con Falco. ¿Sí? Un personaje que no es que haya muchos, pero se empiezan a ver algunos más ahora. Bueno, gente, ahora sí, con esto empieza la primera partida. Lo que has dicho tú, es un Falco. No se suele ver mucho a los Falcos. O sea, al menos aquí en España, por ejemplo, tenemos a Alex Kidd. Tenemos ahora al... Al Quique. Al Quique de... Que Madrid. Es argentino, si mal no recuerdo. Ahí ya tanto ya no llego. Pero... Vive en Madrid. Sí, está dando que hablar. Y poco más. La verdad es que no hay casi Falcos en España. En Francia... Tampoco hemos visto muchos. Hemos visto ahora el de... Ay, que no me va a salir el nombre. ¿En qué? ¿En dónde? ¿En Europa? Sí, ahora no va a salir. Pero bueno, vamos a dejarlo eso. Vamos a centrarnos. A partir de parece que ya está en este momento. Va a punto de morirse. Está intentando aguantar desesperadamente ante este Falcon. Que recordar que Falcon sí que tiene unos confirms que dan muchísimo miedo. Hombre, sí. Las cinemáticas de Kojima, gente. Hay que recordar que... Te metes un Atil, madre mía, ya te digo yo que eso parece Metal Gear Solid 4. Totalmente. Y ahora, bueno, ahí está en que parece que ya está dejando de comer tanto por ciento. Parece que está un poquito más calmado. No tiene salto. ¿No? Y está, esto lo va a aprovechar muy bien. Vale, se ha lanzado hacia abajo, sabe que eso tiene mucha prioridad. El dive de Falco y que te hace spike directamente. No va a matar eso, está muy poquito para que te mate desde el centro del stage. Pero ya puede hacer una de las tramas, ¿eh? Sí. Ahí está en. Ahora mismo está Link con un de... ¡Oh, qué buena! ¡Se ha marcado la de Link! ¡Se ha marcado la de Link! Sí, pero ¿what? No ha sido suficiente para matarlo, pero ha sido muy bonito eso, ¿eh? No me la esperaba que estuviera esa manera. Es la primera vez que veo eso. La verdad es que ha sido muy interesante. A lo mejor hay... Lo repite otra vez ahora mismo que no lo hay. Parece que le gusta hacer mucho el salto en pared. No conecta, gente. No conecta. Los multihits de este juego son preciosos. Pero ¿cómo backer, os gusta, pero el backer de Falco cómo está? Eso va a morir. Ahí le ha hecho una muy buena jugada aparte de Stadding. La partida que vuelve a estar súper igualada en estos momentos. Y a ver cómo se disputan estos dos. Son dos personajes que uno tiene mucha velocidad al suelo. El otro es más aéreo. Tiene un salto muy... Bueno, de los más altos del juego. Creo que es el que más. Que sí, ese que tiene es el personaje que más salta. ¿En verdad? De primer salto. No sé si te estás dando cuenta, pero creo que el Greninja es el segundo más. Por eso. Son dos personajes que saltan muchísimo, pero el problema es que ahora Greninja, ahí está, lo está pasando muy mal. Sí, le estamos viendo que le está colocando todas las cinemáticas. Ahora mismo está diciendo, bueno, vamos a ver la cinemática número 5, donde le hago 80% y estoy a punto de matarlo. Ojo, cuidado, esto es un momento peligroso. A ver cómo sale del borde aquí, ahí está Ding. Vale, hecho bastante bien, volviendo al neutral. Muy buen grapa ahí, de esa manera. Intentando llevar otra vez al borde para que no pase. Pero se le está poniendo muy, muy, muy complicado el jugador de Falco. ¿Qué quieres que te diga? Estoy empezando a ver que a lo mejor le llega a matar de un Amstrow, ¿eh? Maybe. Últimamente he visto matar eso. Que sí. Es difícil, porque al fin y al cabo es que sea... Buen porcentaje. ¡Ojo! Se la ha jugado ahí. Ahí está, no ha confiado. Otra vez para afuera. Y el buffer que le ha afectado un montón ahí. El buffer de este juego, ¿por qué, tío? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bonito! Otra ¡qué vez, guapo, eh! La partida que está súper igualada de estos dos. O sea, está siendo muy heavy. Cómo se están aguantando el uno al otro de stocks. No, ninguno de los dos quiere dejarse llevar la partida. Y se está viendo muy claramente. Ahora mismo parece que han cambiado un poquito la ruta aquí. Tilde quiere jugar más tranquilo. Quiere hacerle aquí los combitos. Quiere llevarse el 71%. Venga, aquí en un momentito, guapo. ¿Eh? ¡Madre mía! ¡Qué guapo que está la cinemática, gente! Yo creo que ahora mismo Kojima va a venir y va a pedir copyright. ¡Eh!
Packer. ¡Madre mía, qué rico, por favor! ¡Madre mía, cómo está el Backer! Y eso que no es el Backer de Frame 4 de Smash 4. Pero igualmente aquí le ha servido suficiente y mata muchísimo ese Backer. Le ha hecho un combo vídeo de Twitter en un momentito, ¿eh? Aquí hay Stadin. ¿La ha puesto? ¿Cómo te ha puesto? ¿Cómo la ha puesto, eh? Buah, me estoy quedando sin voz, chavales. No puedo aquí hacer sonidos agudos porque la voz me dice que tu tía. Madre mía, qué bonito de ver es Falco, la verdad. Me parece un personaje bastante bonito de ver. Top tier, Falco. ya, correcto. Bueno, puro, ¿eh? Bastante. Vale, pues nada, a ver si ahí está. Oh, esto me hace mucho daño. Te estás dando cuenta que estamos en Town City, ¿no? Sí. ¿Tú sabes lo que va a matar el backer de Falco aquí? Sí, pero yo creo que Greninja también mata muy rápido. Por eso ha cogido. Ahí está en este escenario. Me acuerdo que lo cogía bastante, o sea, le gustaba mucho. Pero es que es eso, como empiece con el White. Atacarle a Falco por arriba es un suicidio. Es un suicidio. Creo que tiene de los mejores anteriores del juego. Tiene una hitbox enorme, el White. Conecta dos veces encima, o sea, que dura muchos frames. Y eso le va a pasar factura a Yestadin si lo acaba pillando. Pero de momento Yestadin muy por encima en esa partida. De momento estamos viendo que está teniendo el stage control. Consigue darle con el fade. Muy buena. La verdad es que ahí Tilde la ha hecho muy bien para intentar estar más lejos de la Blason. ¡Ay! ¡Ay, no, la plataforma! ¡Qué buena! ¡Qué buena por parte aquí del señor Tilde! ¿Cómo han cogido? Y le han engañado la mente, pero ahí está bien. Lo tenía súper controlado. El profesor lo ha puesto examen y ya sacamos cero. Y si solo fuera un cero, yo creo que directamente ni se la ha presentado. La ha visto y dicho, ya te suspendo. Pero bueno, hay que pensar que Falco es el alumno aventajado de los combos que hemos visto antes. Lo que le ha hecho en un momento se madre mía, ya está ahí, como lo está sacando ahí, ¿eh? Madre mía, ahí está bien, está. Vamos, le está calentando bastante la cara. Pero ojito que ahora mismo Tilde, ya sabemos cómo es Falco. Se puede meter una buena conversión de las suyas. Y luego se viene un up smash, un backer. Eso, como he visto antes, hemos visto el backer que han matado muy pronto. Y ahora mismo que ahí está Din. ¡Oh, qué buena! Bastante tranquilo, ¿eh? Bastante tranquilo. Otra vez, 90% en un momento. Ese backer que está haciendo muchos destrozos. ¡Ay, qué pena que no lo ha pillado por el sitio! Ahí le podía haber hecho muchísimo daño a ese Falcon, que está un poquito tiritando con esa segunda stock a media vida, por decirlo de alguna manera. Otra vez probando, que no entran. No le acaban de entrar en esta partida a Tilde. Me hace gracia porque ambos personajes están buscando sus tills para buscar el kill con Finn. O sea, Falco, Uptil Backer, si mal no recuerdo. ¡Jodidos! O el Semi Backer, Greninja de Till Up Smash. Vale, ahí otra vez. Esto no va a matar lo suficiente. La ha dejado en muy mala posición. A ver si consigue volver. ¡Ay, tranquilamente! ¿Te quedas? ¿Sabe tequear? ¡Sabe tequear! Papá Rana sabe tequear. Sabe que hay que tequearlo todo. Ha venido el Tech Republic por algo. Ah, no se lo pierde él. Así que nada, ya he aprendido muy bien a cómo hacer los Tech. No ha muerto gracias a eso, pero están 162%. Ojo, situación muy mala para Falcon. Vale, otra vez que intenta hacerlas de antes. ¡Sabe tequear! ¡Oh! ¡Qué bonito el Tech! Otra vez tequeando, dejándole aquí. Ahí está, otra vez en la esquinita. ¿Han visto las sardanas que se marca Falco? ¡Qué guapas, eh! Están los dos ahí. Están a un toquecito, ¿eh? Están a un golpe un poquito fuerte y están fuera. Con la diferencia que aún no le quedan tres stocks aún. La verdad es que ahora mismo ahí está aguantando muy bien esa stock, sabe que no tiene que acercarse. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, que no la ha pillado ahí! No la ha pillado por nada, ¿eh? Pero sabe lo que pilla. Pero él sí que la ha pillado. Con ese fir, madre mía. El cuchillo de mantequilla. La acaba de untar la cara. Ahí está Din poniéndose mucho las pilas esta segunda partida. Parece que ya la ha hecho un poquito más de download. Lo dicho, ojo, cómo la ha pillado ahí con esa lengua. Ahí intentando leer el landing con el grab. Y por fin le quita la primera stock. El jugador Tilde respirando un poquito, que le hemos visto aquí. Ha cogido una bocanada de aire para seguir hacia adelante. Que sabe que tiene mucho que remar en esta partida. Y no es fácil. No es fácil, pero bueno, es lo que hemos dicho antes. Las conversiones de Falco. Solo necesita una y ya lo lleva a 70%. Lo único que necesitaría pues sería una buena read. Ah, y otra vez intentando leer ahí Stadin, ahí a ver para dónde roleaba. Que la está probando mucho, ¿eh? De momento, bueno, sabe que tiene la ventaja, puede jugar muy tranquilo, puede hacerlo bastante bien. Otra vez que lo deja en muy mala posición aquí, ahí Stadin que, ¡oh, eso va a doler! Por fin conecta bien, no se ha librado de esta manera porque hemos visto fallar mucho a Greninja ese up smash. Que casi le da aquí la victoria de esta partida, pero... ¡Ojo! ¡Oh, madre mía, la Spike! ¡Ojo que está, se viene! ¡Ojo que se viene! ¡A no ser que! ¡Oh! Otra vez se ha librado aquí. ¡Uf! De aquí se ha librado el Spike de Falco es muy bueno. Ni te imaginas la cantidad de frames que tiene, ¿eh?
Y ahora mismo ahí está Dane muy concentrado, no quiere liarla en esta partida, sabe con Falco lo que le ha pasado antes, que han sacado un 71% en un momento, no quiere que se vuelva a repetir. Está jugando lo más safe posible, 148%, otra vez fuera. Y aquí, oh, madre mía, Tilde que se está tirando mucho para atrás, no se quiere morir, quiere hacerle la trama, quiere hacerle la trama otra vez, pero no lo deja, no lo deja hacerlo y otra vez para afuera. Ahora mismo, ahí está. ¡Oh! Sabe tequear, gente. Estamos viendo que Tilde sabe tequear. Ahora mismo necesita una. Vaya, no necesita no nada, necesita gente. Nada. No necesita nada. Necesita otra partida más porque la ha pillado con la puntita del Shuriken de agua. Y hasta luego. ¿Shuriken de agua? No, Shuriken no. Con la kunai. Es un kunai. Kunai. Es un kunai de agua. Bueno, no es mejor que una espadita. Ay, es un kunai de agua. Enorme, pero es un kunai. O bueno, con esto 1-1 para ambos jugadores. La verdad es que estamos viendo que Kai Stanley se está adaptando bastante bien. Sí. Se está adaptando bastante bien. La primera partida hemos visto que Tilde lo estaba haciendo increíble. La conversión que estaba teniendo con las cinemáticas me han parecido guapísimas. Todo hay que decirlo. O sea, yo es que veo un Falco que sabe hacer sus cosas y digo. Y se ha notado, se ha notado. Y ahora mismo, bueno, a ver qué es capaz de hacer aquí el señor Tilde, a ver si es capaz de cambiar un poquito las tornas o ahí está Dane. Un momentillo. Venirse un poquito más para arriba. Hay que cambiarme el nombre. Qué realización cambiándome el nombre ya. Gracias, chat. Muchísimas gracias, Mr. C, por avisar. Ya está, ahora la realización lo va a corregir. Muchísimas gracias. Un momentito. Wow, a saber qué nombre tenías. MT. MT, ¿qué tal, MT? Estás bien, ¿eh? MT con 10 años más. Vale, vamos para allá. Vale, estamos viendo que han elegido Small Battlefield. Es un escenario, es el Battlefield Bros más chiquito. Guay, está en general. Oye, está muerto. No, vamos a morir. Bueno, no. A intentar counter. Espérate que se la lía. Espérate que se la lía en un momento aquí. El señor Tilde, esto le ha salido muy mal. Ha sacado un 31%. Pero bueno, ahí está en que se repone en un momentito. Intenta ya cambiar las tornas otra vez. Que no se la vuelva a liar. Que si Falco te la puede liar en un momento. La ha buscado, sí. ¿Sabes? Le daba con el down air y lo mataba. Y estamos viendo ahora mismo que 74% para Tilde, 55% para Paparrana. Vamos a ver qué tal lo hace para intentar asesinarlo. ¡Ojo! Madre aquí, mía. Otro luego para arriba y está muerto. ¿Cómo se la ha liado? En un momentito, ¿Cómo aprovecha la plataforma, papá? ¿Cómo la ha aprovechado? Las plataformas que le están dando bastante la vida. Pero bueno, aquí ya sabemos que viene el profesor Greninja con sus dos ataques. Él te pregunta qué hace después de ese ataque si te toca. De momento, Tilde lo está haciendo bastante bien. Me está encantando porque tenemos aquí al lado a Mr. R que ha montado el setup. Y están jugando a Flipper y lo están animando. Está siendo muy gracioso. O sea, ¿están animando a Mr. R y no a Tilde o a Stadi? No, correcto. Están viendo, increíble. A los que están viendo aquí, no sé qué están viendo, pero bueno, es igual. No pasa nada, nos centramos aquí en la partida. Otra vez intentando aquí el señor Tilde con el backer sacarle tantos por ciento a Mansalva. Y le está costando un poquito más esta ya aquí a Stadin. Estamos viendo ahora mismo que a Stadin está en peligro. Tiene que salir del borde como sea. No quiero estar delante de este Falco, te lo juro, Wolfen, porque yo tengo bastante miedo de comerme una Spike. Otra vez hacia arriba, la ha intentado de nuevo. Ahora la verdad que Tilde muy cómodo. Tiene tres stock, aunque de una. Bueno, dan. Igual, la cogió el Saipi, Sí. Ahí, hoy le ha interceptado muy bien. Y le va a pillar. Ha tequeado, super. ¡Oye, bienvenidos al club del Tech, gente! Picaforte estaría muy contento. Sí, seguramente estaba ahí. Ahora sí, para afuera. Un poquito de situación complicada para ahí. Está bien, con un 90%. Ahora ya, en fin, casi se lo lleva ahí. Con el fire de Falco, que está reventando muchísimo. Pero el backer sí que lo está haciendo. Está haciendo la vida, le está haciendo. Hombre, es básicamente la herramienta principal de kill de los Falcos. O sea. El fake no es que mate precisamente. Solamente mata si estás off stage y si pillas un salto. Ah, pero aquí Stadin no tiene la última palabra. Tiene muchas cosas que decir aún. Está remontando poquito a poquito. Aquí, ¡ay, qué pena que ha pillado ahí el borde! ¡Ay, no ha tequeado! Situación bastante complicada para aquí Tilde, que ha podido volver bastante bien. Y no se puede relajar, No se puede relajar porque en cualquier momento piensa que son dos personajes que pueden hacer. Mira cómo lo está poniendo Wolfen, mira cómo lo está poniendo. O ahí llega a reflejarlo y creo que lo podía haber matado, Una pena que estaba tirando el láser. Va a poder. ¡Oye, oye, 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 oye! Sabe tequear, gente. Lo está intentando y está bien hacer muy bien ahí, pero Tilde haciéndolo muy bien con los techs, La verdad es que ahora que lo pienso,
¿por qué? Ahí no sé. Integrable, ay, ya no se podía. Última stop para los dos jugadores con una diferencia del 71,4%. Y comienza aquí las locuras de Falco, que quieren llevarse ya hasta stop. Quiere llevarse el set, tilde. Yo estaba pensando, es una idea, ¿no? De la situación. Cuando Falco se está recuperando con el Ambi, ¿no podría ser, por ejemplo, a Stadin Sally intentar darle con el hidrobomba para apartarlo? A lo mejor es un poco risky, pero... Puede ser. ¡Madre mía! Cómo lo ha zampado contra el suelo otra vez aquí el señor Tilde, que quiere acabar de llevarse esta. Está costando un poquito igualmente. Y ahí Stadin, poco a poco, sacando más, bastante por ciento. Y acabar, quiere remontar, no quiere perder. O sea, sabe que tiene aquí un renombre, tiene algo que decir. ¡Madre mía! Cómo están locos. Esto va a doler. No, si no se hubiera cogido al borde, quizás lo hubiera matado. Más que quizás seguramente con los nervios y lo que sea, no ha pensado en dejar apretada la palanca hacia abajo. Pero igualmente que lo está haciendo muy bien ahora mismo aquí Tilde. En estos momentos muy críticos, un 155% para aquí, para el señor Stadin. Pero cuidado con esto, que esto puede ser muy peligroso. Madre mía, cómo lo peina. Madre mía, Wolfen, y ahora mismo te juro que le acaba de peinar, ¿eh? O sea, le ha hecho un peinado nuevo. El flequillo, vamos, se lo ha quitado. Hoy, lo está esperando, está buscando la opción de pánico. Hoy ese va que casi le conecta. Va a techear esta vez, aún puede, no tiene tanto por ciento. Pero otra vez a neutral, o sea, no se quiere arriesgar a volver. Ahí está el fight. Y esta vez, sí, el señor ahí está. Le ha dado con el último frame. Se la ha estudiado. Le ha dado con el último frame del Fair, sí. Se la ha estudiado esto, ¿eh? Se la ha estudiado. De mientras quiero ver, a ver si... De repente se han reunido aquí como un montón de gente. Claro, hay poquitas partidas. Hay poquitas partidas aquí, hay expectación. La verdad que el torneo está muy caliente hoy. Hay aquí, después de la locura de ayer de tanta gente, hoy que la gente se pueda concentrar aquí en ver. Y nada, tenemos aquí en el Mystic Squad, tenemos, no sé, como 40 o 50 personas viendo las partidas. Uno viendo nuestra pantalla, otros viendo la de... Ahí está Stadin y Tilde. Y la verdad que la gente quiere tal. Nada, mira, la siguiente de las partidas ha sido Supa Semi 3-2 contra Mezcol. Ha perdido Mezcol. Y nada, tendremos a León contra Supa Semi. Ojito, se viene. Así que en cuanto acabe esta partida, ya tenemos la siguiente. No vamos a tener que esperar para nada, gente. Que eso es lo mejor de todo. Vale, volvemos otra vez a lo mismo, no cambian, está bastante claro, les ha ido a los dos muy bien, o sea, ha sido las partidas muy close, se ha notado, ¿eh? Hombre, sí se ha notado. A mí me ha encantado, hemos visto todo el rato que ambos jugadores están tequeándolo todo, o casi todo. Y la verdad es que la tensión ha estado ahí. Y bueno, ahora con esto, gente, posible última partida de este set, 2-1 para Papá Rana, Daddy Frog. Y de momento estamos viendo que va bastante even. Vemos que Tilde consigue darle con el Fair. ¡Wow! ¿En serio? Creo que los dos están justamente en el porcentaje exacto. De momento estamos viendo que ahora mismo Greninja va... ahí Stadin va perdiendo con el tema de porcentaje. Tilde está intentando encontrar una apertura. No lo consigue. Ahí Stadin es el que tiene el stage control. Veremos cómo lo hace para intentar igualar. La verdad que hemos visto que antes lo que se está pasando todo el rato es que, por ejemplo, sí que ahí está abriendo más veces que aquí Tilde, pero es que Tilde es abrirle una vez y hacerle el destrozo, padre. Solamente. ¡Uy, que casi se lo llevo aquí, eh! ¡Qué bonito están los combos de Falco, gente! ¡Madre mía, cómo está el personaje, eh! Con los combitos, madre mía. Uy, cuidado, que viene ahí Stadin, viene peligroso, viene con esas ancas, viene para hacerle daño aquí al señor Tilde, pero es que no tiene nada que decir aquí tanto el pollo como la rana. Tiene muchitas cosas que decir, quieren pasar de ronda los dos. Lo que pasa es que tiene la ventaja aquí, ahí Stadin, que van 2-1 y lo sabe bastante bien. No le ha dado por enano, por pancake, ¿en serio? Ahí está el backer, ahí está. ¡Oh! El disrespecto total. Doble footstool que se la ha llevado. Y para no tener suficiente, dice: a ver si vuelve otra vez. Footstool segundo y para abajo. Madre mía, y Stadin ahora mismo que acaba aquí de hacer una de las jugadas más bonitas de este set. Y otra vez que volvemos, ¿eh? Volvemos en el momento que hay Stadin. No quiere perdonar, quiere ya pasar de ronda, quiere seguir para adelante el torneo, quiere que lo intenta buscar. ¡Otra vez! ¡Oye! ¡Cuidado que está muerto! ¡Cuidado que está muerto otra vez! ¡No, Lacho! ¡Qué bien lo ha hecho! No paran de jugar en el borde los dos jugadores. Ha wifeado por nada. Si no se counte, lo mataba, ¿eh? Correcto. Ahí está Stadin, que no para de salir del borde. ¡Muerto! ¡Ay! ¿Cómo lo busca? ¿Cómo busca Tilde? ¡Tilde está loco! ¡Sabe que puede buscar el clip! ¡Hasta luego! ¡Madre mía, qué bonito! ¡Madre mía, Tilde en esta partida! Quiere acabar rápido, quiere el 2-2 rápidamente para acabar de hacerlo, para acabar de llevarse esto y que seguir
y tirar fuera a un gran jugador como es ahí Stadin. La verdad es que sí, porque ganar a Stadin no es un poco de pavo. O sea, es la mejor rana del mundo. Y se lo está explicando con Falco, que me parece, diría que incluso no es un muy buen matchup, para Falco. Pues menos mal que ha sido buen matchup, la verdad que antes sí que le ha ido un poquito mal contra Stadin, pero en esta la verdad que lo está haciendo muy bien, tiene las tres vidas aún. Hay Stadin que no para de intentarlo. ¡Oh! Vale, ahí Stadin no se le ha querido jugar, ha visto que ninguna de las veces que ha salido fuera se le ha salido bien. Yo creo que se va a querer automáticamente. Le ha leído el salto, le ha leído el salto y por eso lo ha hecho. Y ha sido instantáneo, eso ha sido irreaccionable. Madre mía. Otra vez esta ¿Muerto? Vez. Ahí sí que se va. Ahí sí que se va otra vez. Pero le queda otra stop por encima y con un 95% solo ahí está. Ahí está, que está muy mal en esta, Ahí está, y la verdad es que va a tener que remar muy, pero que muy fuerte. Necesitarán meter una conversión bastante larga para poder igualar. Y ya no solo por la conversión, sino que después va a tener que arrebatarle la stop. ¿Quieren compensar? No, no quieren compensar estos dos. Esto, todo lo que quieren hacer es llevarse aquí ya la vida del otro. Cuidado con ahí Stadin, que parece que está teniendo un poquito de momento. Parece que lo tiene muy complicado ese backer que le reventa la vida. Madre y 2-2 para los jugadores, Tilde en esta partida ha estado intratable. Muy intratable. 2-2, gente, 2-2. Es que tienes que pensar que ya son niveles súper altos aquí y están todos aquí súper... Que mira, hasta... Mira si es alto que nadie pensaría que Glutoni iba a estar en luces, que por cierto está jugando ahora mismo y está even con el Miss Warfighter de Meolinir que hemos visto antes. O sea que cuidado con las sorpresas de este torneo, Sí, me está dando mucho miedo, La verdad es que hay que tener bastante cuidado con el tema de este torneo, Porque estamos viendo los tackets que está. Aparte de muchas sorpresas. Hombre, sí, la sorpresa. No sé, a lo mejor me equivoco. Creo que el Tilde es jugador americano, te diría. Puede ser, no me, me ha parecido, creo que leerlo. Puede ser, ahora mismo. Luego lo miraré, es un caso, pero bueno, aquí Tilde diciendo muchas cosas. Ahí está, alguien que lo está pasando un poquito mal. No otra tiene salto, vez. No tiene salto. Va a volver tranquilamente, ya ha recuperado ese salto. Mira, cómo intenta hacer el extra, pero Papá Rana consigue salirse. Vamos a ver quién será el que obtiene el stage control. De momento vemos que es Papá Rana. Uf. Vamos a ver cómo lo va. ¡Oy! ¡Opa! Se da un backer, por favor, qué rico. ¡Miam, miam, 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 miam! Otra vez. Momento. Sí que vemos algunos momentos que hay Stadin. Aunque esté a poco tanto por ciento, lo saca. ¡Hoy! Otra vez va a intentarlo. Vale, no dejas salir el borde aquí a Tilde. Ahí está, bien, lo está haciendo muy bien. Sabes que es la última partida. Sabes que es el momento de la todo o nada. Se la va a tener que jugar en muchos aspectos. Igual que se la está jugando ahí el señor Tilde para llevársela. Ese Sybil, qué bonito kill con Finn. La verdad es que es bastante satisfactorio meterlo, Alguna vez que me he metido en quiple con Falco por los loles. Y lo he metido y digo, oh. Pues este hombre no para, La verdad es que gusta. Este hombre no para de meterlo una vez tras otra, Y ahora a ver cómo acaba esta partida. De momento, tres stocks. Que parece que se... Vale, aún van a seguir ahí. Que no se la va a acabar de llevar. Ahí Stadin aguantando lo que puede con una stock menos que quiere... ¡Ay! ¡Qué cosa más rara acaba de pasar! No, para gente. Llevárselo, No. Esto no es Fox. Esto no es el API de Fox. No. Da igual, Tilde sabe que no pasa nada, sigue con esa ventaja de tanto por ciento. Ahí está, y también lo sabe, tiene que intentar rascarle todo lo que pueda. Pero madre mía, ¿cómo está? Aquí el señor Tilde, ¿cómo está haciéndolo en esta partida? Con esos combos que lo hemos visto ya repetidamente durante todo el set. Está yendo muy bien, ¿Pero otro backer metido. ¿Pero eso qué es, Wolf? Otro backer metido para atrás, ese backer que mata muchísimo. Aquí ahora mismo, ahí está, Tilde está entre las cuerdas. Le falta solamente un stock para irse fuera. Y Tilde que está demostrando aquí lo que es el Falcon. Estamos viendo cómo Tilde está demostrando que Falcon no es una... Bueno, no es... Ojo, espérate. Uy. No, vuelve. Vuelve. ¡Ay! Vale, ha podido volver. Otra vez. Papá Rana sigue viva. Todavía no se rinde. Sabe que todavía puede ganar. Sabe que tiene que ganar a ese pollo para llevarse ojo. El día de Acción de Gracias. Ojo, cuidado, que ahora mismo, madre mía, ahí Stadin que se la está devolviendo con los combos, madre mía, ahí Stadin casi le mete ahí el F Smash, le va a volver otra vez, y con el Tilde, nerviosito, que quiere volver, madre mía, le está leyendo absolutamente todo en estos momentos, Tilde tiene el momento que tiene que hacerle uno de esos maravillosos combos que está haciendo todo el rato, porque es que si no, no va a conseguir revolver, y ahí Stadin se lo va a llevar, como sigue así. Estamos viendo ahí que ahora mismo, ahí Stadin está intentando cazar al pollo, sabe que quiere cenar para el día de Acción de Gracias.
necesitas nada, un fade o un de tiro. Otra vez más. Y ahí Stalin le hace aquí la remontada. Parecía la partida hecha para el señor Tilde, pero ahí Stalin demostrando que la rana está viva, que no vamos a hacer ancas de rana y que sigue para adelante en el torneo. Y Stalin, ¿cómo está, Madre mía, la rana se la ha explicado muy, pero que es muy fuerte. Partidas, madre mía, partidas más tensas que tenemos aquí, gente. Está siendo muy heavy. Y aquí ahí Stalin demostrando el nivel que tiene. Pero algo es la mejor rana del mundo. No sé, Garrote, Garrote creo que no estaba muy de acuerdo, que lo he visto antes. ¿No? No sé, Garrote, habla. Garrote, explícanos, ¿lo es? Garrote, habla. Buah, madre mía, cómo está siendo esto. Cómo está. Cómo está la gente, ¿No? ¿Stop, no? Ah, nos la han quitado. Nos han quitado a León y a su Pasemi, gente, porque se estaba tardando mucho esta partida. Vale, gente, vamos a cortar un ratito. ¡Podemos comer! Vamos a ir a comer, gente. ¡Yes! Muchas gracias por estar a todos ahí. La verdad que ha sido un placer comentar. Vamos a ver luego para el top 8. Lo vamos a tener aquí, por favor. Si os ha gustado aquí, si os lo estáis pasando bien. Comeback. ¿Vale? A las 6, ¿vale? 6 o'clock. Comeback. Aquí al stream de Mystic Squad. Tenemos a Andresito en Winners. Veremos cómo acaban Losers la cosa. Pero la cosa está... Socorro, tenemos un furro detrás. Es lo que hay. Ya puedes correr. Así que acabamos. Gente, muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, chao.